Lo que pasa es vale. que yo tenía chavales que vendían por toda la city, ¿sabes? Vale, pues si le pones preguntas, si me hace el favor, porfa Pero si hace un montón de esto, ya no sé ni, ni quién coño... <laughs> bueno, vale, pues no hay problema, no hay problema ahora, ¿Pero por qué? ¿Qué problema, ¿Qué problema tienes? ¿Qué pasa? ¿A quién se ha enfadado no, porque, porque vendes en no hay... tu zona o algo? No, no, eso no hay problema Es simplemente que, que no me acuerdo de la zona y me están preguntando, ¿sabes? <laughs> ah, dónde... no, eso es mi error ah, Yo te digo una cosa, yo ahora estoy trabajando aquí con la gente de la playa, ¿sabes? ¿Estás por la playa tú? Yo estoy por la playa, sí, estoy aquí montando montando follones, ¿sabes? Sí, tu cosita, montando sí. tu cosita. Hostia, me... Hostia. Sí. ¿Para pegar, pegar ¿Eh? para ¡Hola, buenas tardes! Dígame. Mira que nos ha llegado un aviso de drogas. Yo no puedo ser, es imposible. Matemáticamente es... Es que estoy al teléfono, ¿me oye? Sí. Cuelga, 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 tú right now. Matemáticamente es imposible que sea yo. Bueno, pero me, ¿me dejas cachearte? Eh, sí, voy a colgar. Sí, sí, cachéme, cachéme, lo que usted quiera. Yo no, yo no puedo. ¿Cómo se llama? las la manos, por favor? Mi nombre es. Eh, mi nombre es. Eh, Francisco. Francisco Céspedes pues Esta moto es robada. No, es de mi amigo moja esta moto. No. Este señor se llama Mohamed Puyol. Oiga, pero ¿y cómo me ha reconocido usted? Joder, qué vista pues, que tiene del INSEE. No, porque tiene una identificación en su. Mohamed tiene toda la cara de llamarte Pedro. Ah. Pues. O sea, la moto es robada. Que no, que no, que soy, que soy, Oye, Moha que soy Mohamed Puyol. Puyol. Eh. Que soy Mohamed, lo que ¿La pasa es que. Nombre de Puyol, que me he dejado la barba, hombre, que sí, que soy ¿La yo. La moto es suya. Sí, sí, Oye, que pero me. Pero está en están captura. ¿Qué dice? Entonces, ¿Estás en búsqueda de captura, mujer? No, no puede sí, ser. Imposible. ¿Se activa? ¡Hostia! ¡Se lo puse yo! Ah, sácamelo, sácamelo, hombre, que yo ya no he hecho nada, hombre. Ay, ¿Por qué estoy...? Ay, ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por se favor. se yo! ¿Pero claro, por qué me, me han puesto de búsqueda de captura de si de de yo no he hecho me nada? Ahora te acaba, explicamos todo. Me acaba de hablar mojavet. un compañero, Gustavo, ven. Ahora te lo explicamos todo. Joder. Joder, ya me han pillado, tío. Y escucha 40 minutos. Llevo 40 minutos de stream. Y ya me han pillado. ¿Qué pasa, Chefmore? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mestru de los gorriones del infierno. Esto, Big Hartas, es correcto. No me jodas que me van a matar estos cabrones. ¿Me van a hacer CK, tú crees? No. Hola, Verma Rubio, ¿cómo estás? Yo me voy a hacer un rol de, de Mestru. Un placer, gracias, gracias, hombre, gracias, gracias. Gracias, hombre, gracias. ¿Qué tal, Chemol? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos, tío. Me he tomado unos días de vacaciones, dos, para ser más. más exactos. Me he ido con la familia y tal. En estas fiestas tan señaladas. En estas fiestas tan señaladas. Me voy con la familia un par de días a Girona y ya estoy por aquí. Yo soy inocente. ¿Me podéis bajar la ventana? Que tengo calor. MJ, es que me van a poner para llevar, por favor. Si yo no he hecho nada A ver, ¿Por qué mi estaba en búsqueda de captura Gustavo Tengo calor, me puedes bajar ventanilla, por favor ¿Qué quieres? ¿Que te baje la ventanilla? Sí, tengo calor, gracias. Voy. Es que soy un hombre de sangre caliente. ¡Hala! Pues muchas gracias, sí, ¿eh? qué bonita brisa que viene del mar, eh. Que te, que, te dé, que te dé el airecito. Gracias, gracias. Pero ¿dónde vamos, señores? Si yo no he hecho nada, joder. A ver, ahora en comisaría le vamos a informar de absolutamente todo. Perfecto, perfecto. perfecto. Hay un motivo vale. de su detención, ¿vale? Se le Mi... acusa de apuestas ilegales en B365. Hostia, no me joda. Es que es la mejor compañía, eh. Dice que has comprado el Cádiz Fútbol Club eh, para que haga lo que pones en tus predicciones. ¿Es eso cierto? Eh, no, porque no tengo tanto dinero para comprar el Cádiz Fútbol Club. Ojalá, la verdad. Eso es mentira, señor. Yo Voy mi... a esperar aquí un momento, que quiero hablar por radio. Vale, vale. Un segundito, ¿eh? ¿Y por qué has comprado, por qué quería comprar el Cádiz? Bueno, no es que lo quiera comprar, eh, no, no, me gustaría, pero la verdad es que no lo he comprado, eso es mentira. ¿Pero de la es ilegal, eh? ¿Lo de las apuestas ilegales? Lo de las apuestas ilegales es un jugador de Italia, no soy yo. Cagón, Dios, te va a caer la de Dios ahora. Pero si yo no he hecho nada, señor. Te va a caer la de Dios. Pero cojota. si no he hecho nada. Pero bueno, yo le voy a decir una cosa, mientras no me traten como Freddy, yo estoy contento. Freddy siempre me pega con porra, me mea, me dispara, me hace pero de vas todo, Freddy. A, te te va a cagar, Freddy, lo que te va a hacer. No, pero el Freddy no me lleves, por favor, señor. No me llevéis a Freddy, me odia. No, no, Freddy no. Gracias. Aún peor. ¿Cómo que un peor? ¿Pero qué dice? Va a venir el viejo. ¿Qué viejo? No hay muchos viejos en la ciudad. Super... Bueno, sí, hay, hay un argentino viejo sí. que insulta a todo el mundo. Sí, no sé si te sí que fuma mucho educador. Ah. sí, fuma mucho educador hay y café. Hay un argentino sí, viejo que insulta a sí. todo Puta policía. Puta policía ¿no? y… Angelita se llama. Sí, dice cómo me gusta cocaína y todo eso, dice. Sí. sí, sí, sí. Siempre está muy enfadado ese señor. Y luego está, pues bueno, el viejo de siempre. Es, bueno, eh, es, pues eh, te informo. De eh. momento quedas detenido para un interrogatorio, eh… Y los mira. motivos te los daremos dentro, ¿vale? Joder, eh, vale, entiendo mis derechos. Eh, sí, estaría bien, Conway. Mohamed, Mohamed. Joder, Hola, mira que me había, me había disfrazado y todo, eh. Me cago en 10. ¿Qué Vamos vista a la tenéis? Y te, te quito las esposas y te pones perfecto, perfecto. Que la rápido. Vale, vale, vale. A ver, que el es DNA aclarar y un par de no puntos. Dicho y has dicho cómo lo sabía. Ah, es verdad, tenía el DNI encima, sí. Joder, sí. Claro, claro. Pues, vale. Cómo andas, aquí tranquilito. Esto por aquí y esto por allá. Perfecto. Gracias, muy amable. Sala de interrogatorio número uno. La primera a la izquierda. Tal y como entra, ¿sabes? Bueno. Entendido, jefe. Ah, me ah, bueno. perdí, me perdí, ya, voy, ya, me... ya veo. Ya veo Me perdí, me perdí. Ah. Pero que me. Pero sí, no he hecho nada. Mohamed, ¿quieres un café, una galletita? Estoy en Ramadán, gracias, estoy en Ramadán, no puedo, gracias, gracias. Vale, a ver. ¿Qué es esta mierda? Hola, Hola buenas. buenas. Este señor estaba en búsqueda de captura por el tema de Chloe. Correcto, sí. Eh, y por el tema de que básicamente Chloe llevaba 50. Bueno, toda, toda aquella operación. Ajá. Uh -huh. Y supongo que la búsqueda de captura es para. Porque es que hasta ahora no habíamos tenido ocasión para hablar con él. ¿Me puedo enchufar un cigarro, señores? Sí, claro, te lo puedo meter por el culo si quieres. No, eso no hace falta, solo quiero cigarro fumar como usted. ¿De qué conoces a Cloe Conorra? De nada. ¿De qué la conoces? Eh, absolutamente de nada a no es tu puto nombre y apellido. ¿Cómo que no conoces a Chloe Moja? Bueno, sí, un poco, sí, la conozco, sí. Ah, no me toques los cojones, claro que la conoces. Sí, la conozco un poco, sí, hombre, era una chica que, bueno, que ¿Y ¿Por qué mientes? Permiso. Hola, eh, el, eh, si el chico puede hablar un poquito más bajito que se le va a entrar Ah, disculpe, disculpe, sí. Sí, un poquito. Así mejor, así mejor. Ah, sí, perfecto. Porque a usted, a usted no le quiero decir eh, nada, señor eh, supercontinente. ¿Continente? Incontinente. Incontinente. Tengo incontinencia cada día, ¿lo sabes? Incontinencia urinaria. ¿No? Incontinencia de correrme en tu puta cara. Dios guiazgo. Subnormal. ¿no? A ver, le decimos todo lo que tenemos, eh, jefe. Adelante. A ver, básicamente, moja. Ahora que Chloe. Bueno, digamos que está inoperativa. Sí. Te vamos a decir las cosas tal como son. Vale. Eh, tenemos grabaciones. Le pusimos una cámara en el pecho a Chloe. Y tenemos, bueno, grabaciones conforme tú confirmas que las 50 bolsas eran tuyas. Tenemos también más datos sobre tus compañeros. Es decir, ahórrate el cuento porque es que lo tenemos todo absolutamente grabado. Ahora tú decides si te sigues aquí tirando el rollo o nos ayudas a esclarecer todo esto. Pues la la, la esclarezación es muy sencilla, señor. Tenía un poco de metanfetamina sí, ya está. No, pero un, un poco no. Tenía un poco. Bueno, 50 gramitos no es tanto. Y por culpa tuya una chica. Una muy chica. Muy joven por cierto. ella era ya era ya le gustaba mucho metanfetamina cuando yo la conozco, señor. Sí, pero no dejaba de tener 23 años. Y se ha jodido la puta vida. Y yo chavala. tengo 34. ¿Y? ¿Que también soy joven? No. O sea, una chavala de 23 años por tu culpa. y por, por, por Hombre, comparado con. con el, mierda, comparado te con. Ha jodido la vida. Comparado con su jefe, sí soy joven. Y dale. <coughs> Parece ser Conway que está enamorado de ti. No, al revés. Tú eres muy gracioso, ¿no? ¿eh? No soy gracioso. Sí, eres muy gracioso. Digo las cosas como, como lo que son. ¿Qué tal, ¿Qué tal si vamos a la playa y hacemos chistecitos de mierda mientras vendes mierda? Yo no quiero ir a la playa a hacer chistes de Siempre estás en la puta playa, me equivoco, ¿sí o no? Sí, por eso estoy tan moreno. Bien, ¿y qué haces en la playa? Lo que me da la gana. ¿Y qué haces en la playa? Lo que me da la gana, me como lo unos frankfurt Es sí. decir, vendes meta, coca y todo lo eso que es te vender, Eso es ¿no? mentira. Yo me drogo, eso pero es me drogo libremente. Seguro que la me mayoría de, la ¿No? mayoría de policías. La mayoría de policías también os drogáis todos. Seguro. Es pegamento encima del Lo sabía. De puta madre. Lo sabía. Moja, Ahí. Aquí nos hacen exámenes de todo tipo. No nos Tenéis pinta todos de farlo Farloperos. El primero del supercontinente. Has fallado ah. el disparo, amigo. Vaya mierda, has No te iba a dar. Ah. Vamos a ver, ¿de dónde sale la puta droga? La puta droga la cago yo del puto culo, ¿vale? La que te ha tocado, señor superincontinente. Con Quítate vaciles, el casco. ¿no? Es que es chulo, ¿eh? Es Quítate un chulo el playa, casco. ¿eh? Moja, yo creo que tú no entiendes la gravedad de esto. O sea, no entiendes lo que tenemos. Quítate el casco. He dicho que te quites el puto casco. ¡Ah! Joder, con un golpe ya se ha puesto así. Te voy a poner a bailar, perra. No, no, ya Quítate bailando, el puto ya. casco. Vale, voy, voy, joder. ¿Qué pasa? Sí, también llevo, llevo barba postiza, ¿qué pasa? Vamos a ver. Mohamed Uno, dos, tres, cuatro, Sí, porque cinco, soy de Barcelona. 6 7 8 9 antecedentes. 9 antecedentes. Y aquí tenemos un caso muy bonito tuyo. ¿Cuál caso? Me tenéis a mí que, que, que dije que ten, que le había dado 50 bolsas a, a una persona y qué más da eso? La verdad, Conway, la verdad eh, es que eh, no tenéis eh, nada, eh, esta es la verdad, no tenéis eh, nada. ¿Cómo Estás no implicado, nada, Mohamed. En tráfico de 48 gramos de metanfetamina. Eso, es, eso es mentira. Es mentira de que así pruebas gripollas. Tenéis, grabado, ¿tenéis algo grabado diciendo, te di una bolsa de, de, de algo, pero no, no, a mí no me habéis pillado con nada, señor Conway. Eh, eso es mentira. A ver, ¿lo habéis enganchado con algo ahora? Ahora no llevaba nada. Ha llegado pero... un aviso de drogas. Lo hemos identificado y estaba en búsqueda de captura. Y, Muy bien. O sea, y, y él lo sabía, ¿eh? Porque, de, porque quería. Bueno. No decir quién era, mentía con su nombre. Desa, un poco de desacato, la verdad. Desacato a la autoridad. No, eso no. Disfrazarme de. de... Yo, te he yo te he preguntado tu nombre y me has dicho un incorrecto. Y, eso sí, es cierto. Y, sí. Quería, y quería ir de incógnito. Eso sí. ¿Para quién trabajas? Para nadie. ¿Para quién trabajas? Yo trabajo, sabes, para... A mí no quién? me vendas la puta burra. Está claro que estás todo el puto día en la playa vendiendo mierda. Y la metanfetamina seguro que no la has cagado tú. La Viene cago yo. Un pavo... Shh, cuando hablo te caes la puta boca. La droga la sacas de algún puto sitio. Y mi pregunta es, ¿o te la meto por el culo, de forma tan profunda, que vas a pedir repetición en bucle, o empiezas a cantarla? ¿De dónde sale la droga? ¿A quién se la compras? Repito, la droga la cago yo, señor Conway. Muy bien. ¿Qué relación tienes con Chloe Connor? Chloe Connor la conocí porque frecuentaba mucho la playa. Y ¿eh? tomábamos y fumábamos algún porrito juntos. Y nos hemos metido a veces cristal juntos. ¿Y por qué está muerta? Pero cómo que va a estar muerta, ¿qué dice? Chloe Connor está muerta. Hemos encontrado su puto cuerpo en la morgue. Está muerta. Pues a mí que me cuentes era, era, era amiga mía. Más. Te voy a contar más. Moja. Moja. Sí. me la polla. Mojame. Mira, encima mojame la polla, escúchame. Encima <laughs> tenemos tus putas huellas en su cuerpo. De que directamente la apuñalaste Una puta mierda, eso polla. es mentira. Usted es un corrupto de mierda, señor Conway. Usted es un corrupto de mierda. Estás de mierda hasta el cuello, campeón. Eh, Usted es un corrupto de mierda, señor Conway, que lo sepa. Que yo soy corrupto. Usted es un corrupto porque eso es mentira. Yo no puñalaba a nadie en mi puta vida. Ni en ah, el no. ni en el Raval cuando vivía en Barcelona. Mentira, nada, Pero, nada, ¿Y ¿La droga? La droga también es mentira. La droga me gusta consumir, tengo un problema y de droga y venderla. ¡No la vendo! Este no la vendo. Sencillamente invito a veces a algún compañero si quiere hacer un tirito de porro o lo que sea, pero yo no vendo nada y no he apuñalado a nadie. Deje usted de mentir sobre mí. Hombre, 50 bolsas te da para invitar a mucha gente, ¿eh? Sí. Vamos a hacer cálculos, ¿vale? La meta se vende a unos mil el gramo. Más o menos. Si tienes 50 de meta, ¿cuánto es? Es, es 50.000. 50.000. Sí. ¿Cómo cojones el Mohamed la Polla puede tener 50.000 en meta? Escuche, escuche, pero porque el Mohamed la el polla trabaja, ¿sabe usted? Pero que eso era qué? para. Era, ¿Eso era para...? Escucho? de qué? Era para una fiesta. Era para una fiesta en la playa que una cogimos. Fiesta, ¿no? sí, sí ¿dónde? cogimos. ¿dónde? Mira, nosotros somos una asociación, asociación libres. Claro que sí, una asociación libre de chupapoya, sí, claro. Estáis sindicalizados y tenéis vuestros derechos de mierda, ¿verdad? ¿Es eso lo que eh, vas a eh, no, vamos a decir? No, fiesta, nos estamos conecta, no estamos sindicalizados, somos libre espíritu de drogadicción. Usted eso, no es. lo entendería, pero usted tiene toda la cara de meterse unas rayas de farlopa que, que, que podrían estar en las rayas de la autopista. Y aquí todos nos, todos nos de drogamos. De tu puta madre, perfecto. La me parece perfecto. Todos Siéntate, nos drogamos a veces para desconectar sientes, de la vida. Que te sientes. Te voy a lavar la puta boca con lejía. Yo creo que no eres consciente del marrón. Que llevas encima, campeón. Eso, eso es mentira, no tenéis nada 50 contra mí, Conway. De meta, nada tenéis. Con 50 de meta. A mí no me has pillado con te nada, puedo Conway. ¿Yo no te qué? A tenemos mí no me habéis… Da igual, me suda los cojones las no, grabaciones. No. Son grabaciones muy… Inmediatas. Me da igual, son grabaciones diciendo… Yo te di bolsas de qué, bolsas de caramelos o oh, mierda. Hablas de las 50 tenemos bolsas. 50 50 la moto, bolsas de, decir, no de no qué, de papas fritas o 50 bolsas de qué. No tenéis nada contra mi Conway, nada. No me podéis encerrar porque no tenéis nada. ¿Pero ¿Cómo que no tenemos nada? Tenéis una grabación diciendo que le di 50 bolsas a una tipa de qué. De metanfetamina. Pero no digo metanfetamina yo en ningún momento. Eso es mentira, que sois unos corruptos de mierda, hombre. Pero qué corruptos. Sois unos corruptos no, este de mierda. Tío, este tío si loco, ¿sí? las bolsas pasan por laboratorio y se ve que es puta metanfetamina, qué coño, es una golosina. ¿O no, pero A ver si me entendéis que estamos ya senil, señor Conway. Estoy senil. Sí, estamos senil, porque yo lo que estoy diciendo es, lo que tú encontraste seguramente era metanfetamina, pero a mí no me has pillado con esa metanfetamina, la has pillado una chica, a mí que me contáis? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Vale? Yo te pregunto, mojame la polla. Sí. ¿Dónde hemos encontrado la meta? En una chica que estaba, yo qué sé, haciendo, subida, que haciendo mía, su vida. ¿Que es amiga mía? ¿Que es amiga mía? Sí, que la conozco, era? sí. ¿Sí? ¿Y quién era? Pero a mí no me habéis pillado con nada. No, te, ¿Te pregunto, ¿cómo se llama? Una puta fiesta, Mohamed. Sí, pero que no me habéis pillado a mí con nada. No me puedes acusar de yo tener droga drogaína cuando no me habéis pillado a mí con nada, hombre. Tienes razón. Por eso están tus putas huellas, ¿no? No, huellas de qué? ¿En dónde? Huellas? ¿En dónde están las, las huellas? huellas? Tus huellas, mojame la ¿En dónde huellas? están las huellas, señor Conway? ¿En dónde? En las bolsitas, las bolsiñas. Pues, eh, pues habrá que enseñarme el informe pues, porque y, no, y, me y, y, creo, y, no me y, lo y, creo, y, no me y, lo y, creo. Y, Usted esto, miente mucho, señor Conway. ¿Te podemos enseñar la grabación en Moja ahora mismo, si quieres. Enséñame las putas grabaciones. Voy a por ellas. Corruptos de mierda que sois todos. Y dale, hostia. es lo mejor de todo? Que tengo una declaración clan, eh? de Chloe Connor diciendo… Es una puta dogadicta de mierda esa tía. Escúchame bien. Tengo una declaración de Chloe Connor conforme se sentía amenazada de muerte. Y resulta… Que un día después la encuentro en la puta morgue. Me vas a enseñar esa mierda también. Te voy a informar de lo que me salga a mí de la polla. A ver si te crees que ahora eres Madero. No soy Madero, pero sí tengo mis... Eh, tengo... Llámala. ¿Dónde llámala está mi abogado? Llama a Chloe, venga. ¿Pero qué, Llama Chloe? Pero... Llama a tu amiga. A ver dónde coño está. ¿Eh? Pues. Llámala. Yo qué sé, no ¿Qué sé. No me crees? Mira, llámala. No, no, si sí, yo yo te creo, pero si sí, yo no he hecho nada. Yo te creo, entonces no tengo que darte ningún puto informe. No, yo te puedo creer o no, pero me tienes que enseñar informe porque si tú dices, "No, están tus huellas en una bolsa de metanfetamina", lo vamos a hacer igual es, te lo inventas. Por tus, cargos, por tus putos cargos. Te vamos a enseñar la puta grabación, ¿no? Adelante, agente. ¿La llamo o no la llamo entonces? Llámala si quieres, puedes comprobar. A ver. ¿Quieres ver la grabación? York o no? Está apagado el, fuera de cobertura. Sí, claro. Voy a ver si sois unos corruptos o no sois unos corruptos. Observa la pantallita. A ver. Ah, la de tu móvil, sí. A ver. Me acerco, ¿eh? No, espérate. Saca tu móvil mejor. Ah, perfecto. A perfecto. Bien, dime qué ves, estás descargando un momento. Tranquilo, a veces tarda un poco. No, es que yo tengo un móvil de. de. de, de, sí, poca... de última generación. No, de mierda. Un de puto Samsung. De mierda 45. Exacto, de mierda generación. Sí. Es que a mí, ¿para, mí, ¿para qué quiero móvil? Yo hoy en día me da igual. Claro, claro. si ya puedes comunicarte con palomas <laughs> mensajeras en la puta playa, ¿para con, qué usar móvil? Con humo me. me, me, me... ¿Con humo, no? Sí. Muy bien, ¿qué pone la grabación, campeón? Lo que te he dicho yo que pone. ¿Y qué pone? Cuéntame. Pues eh, sí, puedo ver aquí como hablamos ella y yo y se me escucha decir eh, 50 bolsas de eh, las han requisado o solo te han requisado 10. Exactamente. Perfecto, pero sí... 50 bolsas de G. Agentes de pacotilla, que sois lo que sois. Ay, no, son 50, 50 globos para la fiesta de cumpleaños. 50 bolsas de qué? No, son 50 globos. Yo no digo nada de metanfetamina en ningún momento. Son 50 globos, 50 globos para mi cumpleaños. Perfecto No lo sabías. De 50 años que tienes. Claro, 50 años, 50 globos. Te quitas años, eh. Me los voy quitando. Al igual que las 50 hostias que te voy a meter. Tu papolla, hay un puto cadáver en la morgue. Hay un cadáver en la morgue. Seguro una que es la puta grabación tuya repito hablando de metanfetamina repito de bolsitas de metanfetamina no tienes nada contra mí Conway y encima tienes antecedentes que ni pagas estás cogido por los cojones perfecto dónde no voy Así a decir es... tienes dos opciones venga di. la primera sí. te empapelo y te pongo a bailar y chupas barrote uy perdón y la segunda sí. colaboras y me dices de dónde coño sale la meta perfecto Elige una. Elige. Elijo que me comáis del culo los tres a la vez. ¿Qué te parece, Conway? Mira. Y así ves estoy, cómo sale la metanfetamina de mi culo, Conway. Así la palpas. Nervioso. Así la palpas la metanfetamina, Conway. Me estoy poniendo nervioso. Y cuando me pongo nervioso... Te sube la tensión. ...pasan cosas raras. Te sube la Como atención. No toques los putos cojones, mojame la polla. Te voy a empapelar y voy a coger una puta orden judicial y te voy a follar por el culo. A ver. Te voy a destrozar. Voy Bien. a coger cada puto coche que tengas y cada puto subnormal que tengas en tu móvil. Les voy a meter una orden judicial también por el culo. Y vais a bailar. Todas al unísono. Te va a dar un infarto, Conway. Ten cuidado, hombre. No te pongas nervioso. ¿De dónde sale la metanfetamina? de mi ojete marroquí Verás. Lo curioso es una reglamentaria. Tiene un número de serie. Al igual que las pistolas que seguro que tienes en tu puta casa de mierda, pero las balas no todas se registran. Y a lo mejor, por un casual, se me puede caer la pistola o se me puede caer una bala. Porque soy muy despistado y senil, ¿verdad? Moja. Sí. Se te nota ya. Se me nota, ¿no? Pues ya que se me nota tanto, vamos a evitar que se me caiga ni la pistola ni la balita. Y vas a cooperar. ¿Por qué si no? Se viene la puta follada del año. O nos vamos a dar una vuelta por la playa, hacemos una redada en todos los pisos, coches. Armario. A ver, a ver, a ver, a ver, el otro, el otro inteligente. ¿Y, y, ¿qué culpa tengo yo lo que haya en los pisos de otras personas? A ver. Bueno, si son tuyos los pisos. Pero, pero qué, no. los pisos no son míos. Yo con, con suerte tengo un piso y vivo en ¿No? ese piso y ape apenas puedo pagar alquiler. Ay, siempre vas de pobrecito. Y así me Igual tratáis. Que nos el pobrecito a con 50.000 dólares. Denuncié a Freddy y a ti porque sois unos eh, policías de mierda, básicamente. No, sé si es que este tío. Sí, no, me disparasteis cuando me querías meter un taserazo, ya ves tú. Yo te no he, he, he disparado alguna vez. No, tú no. Pero ah. seguro que fallas. Seguro que fallas, estoy con seguro. El, con ese pulso que tienes ya, Conway, seguro que fallas. Es que me tiembla el pulso ya lo veo ya me tiembla el pulso porque te voy a aplaudir la puta cara por eso me estás temblando el puto pulso ¿quieres retarme? si quieres retarme te puedo garantizar que tienes todas las de perder porque no tienes ni puta idea de con quién coño estás hablando dime de dónde sale la puta meta ¿a con quién la se la moja. compras? ¿A quién se la compras? Ha salido de un huevo de Pascua, Conway. Y ahora estamos en Pascua, ¿sabes? <laughs> Moja la polla. Verás. Dígame las cámaras que te están grabando ahora mismo. Sí. Están comprobando muchas cosas. Sí. Y, ¿Y, si, me no haces, y si me haces algo, también no lo grabarán, te ¿verdad? con güey. como un ciudadano ejemplar. Y deberías comportarte como un caballero. Y vosotros no os comportáis como policías, de verdad. Vamos Tienes a razón. Moja. Creo que hemos sido educados en todo momento, la verdad. Hoy sí, el, hoy sí, señor en, Rubito, hoy sí. En el momento de la el, detención y demás. Hoy sí, o sea, hoy sí, porque ya os tengo pillado por los huevos, porque me habéis atropellado. Mario, te tenemos a ti pillado por los huevos, pero creo que no eres consciente de ello. No tenéis nada contra mí, Rubiales. Y dale. ¿Cómo que tenéis no, que una quiere, mierda de una... grabación, una mierda de grabación. Eso es lo que tenéis. Una mierda de grabación. Una mierda de grabación, puede, yo diciendo 50 bolsas, 50 bolsas ¿Todo? de globos. No, no, 50 bolsas de metanfetamina que le habíamos pillado a tu queridísima amiga Chloe. Pues ella sabrá. No, son dos, moja. Mira, nos íbamos a pegar un fiestón que te caga. Nos íbamos a meter un pedazo de fiesta con esta vale, metanfetamina y bien. nos la jodisteis. Vale, hasta ahí bien, moja. ¿De dónde sale la meta? ¿Dónde la compras? Yo no tengo ni puta idea de eso. Esto lo sabía Chloe, hombre. Ah, justamente Chloe lo sabía. Justamente ¿no? lo sabía Chloe. Pero si Chloe era una chavala de 23 años que no tenía ni puta idea de nada. No se cagaba encima de milagro, moja. Muy bien. Así que Chloe Connor trabajaba para ti. Que no... Pero, pero ¿por qué usted se inventa mierdas? Usted siempre Fíjate. se... Usted se está Fíjate, inventando mierdas. Que cuando doy en el clavo, te pones muy farruquito. No me pongo farruquito, es que cositas usted es un... tiene la vida, ¿verdad? Usted... Cuando doy en el clavo, en la puta herida, ahí es donde reaccionas. Usted es, si es un no... mierdas, es un ah, mierdas. Sí. Yo soy un mierda. Sí, porque usted inventa cosas. Si yo soy un mierdas, ¿tú qué eres? Usa el abuso policial. Y... ¿Qué, ¿Qué abuso policial? policial te he tocado? Sí, no ahora no. Una mentira, el jefe. ¿Te he, he tocado? Ahora mismo no, he ahora Cuéntame, mismo no, he porque te tengo pillado te he por los huevos también. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De qué? De, ¿De que vuestros trabajadores me atropellaron Ajá. y me dispararon y me pagaste seis mil dólares, Pobrecito verdad? Me pagaste, me, pega, me, me pagaste seis mil dólares para que me callara. Pero Mira, moja. moja la polla. eso ya. Estamos Mira, hablando de otra cosa. Escúchame, mojame la polla. Escúchame. Esto mismo está grabado. Y tenemos tu puta confesión. ¿De qué? De que le pasaste 50 de meta. Que no le pasé, que íbamos a pegarnos Ahora una fiesta. Es has cambiado de versión. Pero al principio. ¿Y ¿De dónde sale la meta, moja ¿al de la principio fiesta? Demiano. Es que no. Conway, eh, me estoy poniendo muy nervioso, eh. Póngase, póngase nervioso. A ver si me atropella otra vez, como hice el otro día. No, es que va a ser peor, moja. Sí, sí, mucho peor. Nervioso. Está todo grabado y mi abogado tendrá estas cintas. No, me podéis tocar. Sois unos mierdas. Y sí, la policía, te, te la policía, años, la, te, policía la policía es la más corrupta de esta puta ciudad. Eh, habláis mucho de los eh, gángsters y los que venden droga, pero los más, los más. Podridos por el poder sois vosotros, los putos policías, que os veis con, con, con la fuerza de poder hacer cualquier cosa, de meter un porrazo a, cualque, a cualquier persona, a tasear a cualquier persona que pasa libremente por una calle porque sencillamente va con una moto o va rápido. Vosotros sois los más corruptos y los más mierdas de aquí. <laughs> Me voy a divertir contigo, es la verdad. A mí me apetece ir a dar una vuelta. Mójame la polla. Bueno. Ay. Yo creo que vas a acabar mal. Y como dices, ya que somos todos mierda y te gusta soltar mierda, pues al menos vamos a encargarnos de que sea mierda de verdad. ¿Te parece bien? ¿Qué me estás diciendo como que yo soy mierda y vas a recogerme a mí, no? No, 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 no. Lo que yo te estoy diciendo es, ya que te encanta soltar mierda, lo que vamos a hacer es que sea mierda de verdad. No son mierdas, es verdades. Políticos, policías, prensa, todos los que tenéis el poder sois los más corruptos. Me pasó. La prensa por el forro de las putas pelotas. Sí, la prensa que está bajo, bajo, bajo vuestra, bajo vuestra autoridad, ¿verdad? La puta prensa también corrupta, siempre mintiendo en las noticias, diciendo mierdas de lo que quieren vosotros, lo que quieren los políticos. La puta verdad es que no tenéis nada contra mí, una puta grabación de mierda de una niñata que quería pegarse una fiesta con metanfetamina y que a saber dónde coño está. Esto es lo que tenéis contra mí. Me estoy poniendo de mala hostia. A mí me tiene como una puta moto, de verdad. Prefiero estoy no hablar. Os de muy mala hostia. Os estáis de mala hostia porque puto Moja está diciendo la puta verdad. Uy, moja, uy, uy, a ver, yo no sé cómo explicártelo. A ver. Y te lo voy a explicar por última vez muy calmado, muy sosegado. Tenemos grabaciones que te incriminan directamente. Con el tráfico de 50 bolsas de meta. Te podríamos empapelar por ello. Sería una putada, porque es pasta. Pero nos ayudaría mucho más que nos dijeras de dónde sacaste esas 50 bolsas para esa supuesta fiesta. Es así de sencillo, moja. Y te lo digo sin insultarte como tú haces. La saqué de tu puto culo, Rubito. Bien plantado, perita, nada de ser dócil, por fin alguien que tiene huevos para hacerle frente a estos bobos, jaja, ja. Gustavo. ¿Y cómo sabíamos cómo sabías tú que te estábamos buscando, Mohamed? Yo no lo sabía. Sí, si ibas de incógnito, no quiere decirme el nombre. Te había puesto una barba postiza como la que tienes. Yo no sabía que me buscabas. Sí, me sí, podía sí. imaginar, pero no sabía. Ni sabía que estaba en búsqueda de captura. Qué imaginar? ¿Por qué te lo no imaginabas, Mohamed? Porque tengo algunas eh, multas sin pagar. Claro, y por eso te pones en modo incógnito. Claro, por supuesto, no quiero pagar esas multas. Claro, yo soy gilipollas, ¿no? Sí. Vigíralo, Isidoro, por favor. Sí. Team Police, pero moja está que arde. Buena esa, moja. gracias por esos pitillos, gente. Estamos aquí con el rolazo. Estamos conectando los emoticonos para que no hayan cosas raras, ni mejes ni faltas de respeto, ¿vale? pero que me entendáis. Escúchame, eh, máquina. Eres un maquinote, ¿verdad? Tienes bien de ser un maquinote, sí. Todos los que llevan gafas allá arriba son maquinotes. Ha eh. empezado diciendo que no sabía que tenía 50 bolsas. Luego que era meta. Luego que era una fiesta. Ha pasado por 20 fases diferentes. Luego sabía que estás en incógnito. Sabía que te estamos buscando. Dime. No me quieres decir porque sabías cómo te estábamos buscando. Porque tengo multas, hombre, sin pagar. Esto lo he dicho. ¿Y lo demás? Ha pasado por la fase de que no sabéis lo que era, luego si cumpleaños y fiestas y polla. Vale, vamos a probar una última vez. No, no, me lo dice a mí. Es que sabes qué pasa. No grite, compañera. Vamos a probar una vez. no grites, por favor. Perdone, moja. Escúchame tienes dos opciones. La primera es colaborar y decirme, al menos un dato, de dónde sale la metanfetamina. Porque está claro que 50 de meta no los han dado ni en un huevo de Pascua, ni por el culo. Han salido de algún sitio. Y se ve con pruebas, delante de un juez, de que tú, Estás traficando con metanfetamina. Por lo tanto, tienes dos opciones. Uno, darme el dato que quiero. O dos, seguir vacilando. O tres, dejarme que me vaya a mi puta casa, Conway. Porque Eso no tenéis no a pasar. absolutamente nada contra mí. No tengo nada. Nada. Una grabación donde digo, te di 50 bolsas. Ya está, es lo único que tienes, Conway. Muy bien. Y, a, y además, ¿qué? Si, si, si consumo metanfetamina, ¿qué pasa, Conway? Sí, no, no pasa nada. Consumo para mí, no molesto a nadie en mi casa, me meto unos, ¿Sí? eh, unas fumadas de, de cristal que flipas. Sí. Y tomar por culo. Moja, y, pero son 50 bolsas. Son 50 bolsas porque íbamos a hacer fiesta grande de muchas vale. personas. Bien. ¿De dónde conseguiste 50 bolsas? Yo no, yo no, fue Chloe, yo no sabía. Yo no sabía, ¿Sale? de verdad, Chloe. ¿Me estás diciendo que Chloe, que le cuesta hasta hablar y no cagarse encima, al mismo tiempo, consiguió 50 bolsas de meta, ¿no? Sí, yo que sé cómo las consiguió, es una chica joven espabilada. A mí que me contáis. Sí, sí, muy espabilada, se le veía con un IQ. Increíble. Pues seguramente no tenga mucho IQ, pero hoy en día, a ver, veamos sinceros, si la, puedes conseguir droga en el puto, yo qué sé, en, en, en la esquina de abajo a la izquierda. Hostia. Sí, hasta intentiendo Pero 50 bolsas, moja, no es tan fácil de conseguir. La verdad es que no lo sé, Rubito. Yo no pero sé, no que mirar el móvil, ¿no? De este sujeto. A ver qué cojones. Ya tienes? que se compra droga, como si fuera, era por un helado. Dime, ¿a quién se lo compras? Ey, y te digo por última vez, moja, tenemos las grabaciones, incluso tenemos una grabación que tú le dices a Chloe, ¿puedo confiar en ti, verdad, Chloe? O sea, ¿estáis, estabais metidos en mierda. Reconócelo, dinos de dónde sale la meta y ya está, y llegamos a un acuerdo. Me no acuerdo de qué? ¿Con corruptos policías como vosotros? ¿Pero qué corru Pero corruptos? Qué corruptos, que sois unos moja. putos corruptos de mierda. ¿Qué ¿No estamos quiero... haciendo que sea corrupción? No quiero. Pero yo no digo ahora, digo en general. Pero la, no. la policía es la más corrupta de la ciudad. Verás. Ese mantra tan bonito que no paras de repetir. También tienes dos opciones. Y vas a tener 10 segundos. Opción número uno. Te enseño cómo es la corrupción de verdad. O dos. Seguimos el protocolo y todo va de puta madre. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Pero a ver. Es. ¡Ah! Joder. Bueno, me encanta Pregunta que la sobre si ¿Sí te la pueden liar, la pueden liar con mofada? todo lo que tienen. A y o te Nelson a... Mandela. <laughs> a... a... o... Me encanta, y porque dices, me que... permite y se... demostrar y hacer efectivo lo que sueltas por la puta boca. Ya que vas a mentir, al menos ahora dirás la puta verdad. Así que ahora vamos a jugar juntitas, nena. Oh, sí, me encanta jugar. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Perfecto. Vamos a hablar de eso. Nos pillará. También cambiamos la cerradura, ¿no? De Para acceder al garaje de los coches. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué me estás llevando? ¿Un sitio donde no hay cámaras? Te vamos a llevar a dar una vuelta, moja. Mientras así nos puedes seguir insultando si quieres. Sois unas putas mierdas. Mirad qué coche lleváis. ¿Qué le pasa a este coche? Este coche crea muchísima polución y está rompiendo la capa de ozono. Madre mía. Gustavo. Sí, te escucho. ¿Puedes mirarle el teléfono? Que no esté grabando desde el inicio. No, no estoy grabando nada. Vale, vale. No se preocupe. ¿Lo puede mirar mi compañero? Mi teléfono está. Está. Está totalmente. Lo puedo enseñar, no hay problema. Ahora cuando bajemos se lo quitamos, o sea, tampoco es problema. Si no veis mensajes es porque los borro siempre. ¿Y por qué los borras? Porque me gusta borrarlos. Rarete, ¿no? No, no rarete, me acobia tener ahí tanta, tantas conversaciones ah. abiertas. Es decir, sí. tú hablas con tu madre y lo borras. Eh, al, al cabo del rato sí. ¿Un coche no oficial o qué es esto, eh? ¿Pero qué mierda estáis haciendo conmigo? Suéltame mojame, ya, joder, blájate, que no. Que ¡No ¡Pero si yo no he hecho nada, señor! Lájate, coño, ¿Qué no se va a pasar es? nada? ¡Hombre, cómo que no va a pasar nada! Estás sacando un coche no oficial. ¿Dónde me ¿Qué? llevas? ¿Dónde coño. me llevas? Moja, moja, de verdad, eres un escandaloso, eh. me, coño. A insultar eres bueno, pero luego te acojonas, eh. Espera. Sí, porque... Mejor. Sacar el paraguas. Sí. Hostia, tío. Me tienen pillado por los huevos, eh. Me tienen piado por los huevos estos cabrones, ¿eh? Me tienen piado por los huevos, tío. Esa es la verdad, ¿eh? Me tienen piado por los huevos, pero yo tengo que seguir con, con mi interpretación de personaje, tío. De, de, ¿Sabes o no? Tengo que seguir con mi. A mis. A mis trece, que decíamos. Yo tengo que seguir a las mías. Estamos con el modo moticonos, me sabe mal, eh, pero es que no quiero ni MGs ni ni cosas raras, así que entended que estamos en modo moticonos, os quiero a todos, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, os quiero, os quiero, os quiero, pero tenemos que estar en modo moticonos. Tenemos que estar en modo moticonos, por si acaso haya normalmente a veces pasa y a veces no, pero hay alguien que diga algunas cosas que no se puedan decir. MGs eh, insultar o alguna cosa O a mí o a algún compañero, o lo que sea ¿Vale? Así que a modo Os quiero mucho Cuando acabe el rol Lo, lo sacamos, ¿vale? Y ya comentamos lo que, lo que queráis Qué temazo este, ¿eh? Boom, boom, boom. Acuéstate. Acuéstate un mes, ¿cómo estás? ¿Has ido no entrar sé ya? Qué grande perita, la estoy pasando súper con el rol. Hey Ferch, muchísimas gracias por los eh, 100 vitazos, eso es lo que importa, que lo pasáis bien con el rol, hombre, para eso está el rol, coño. Para eso está el roleplay, para disfrutar de la historia, pero no para enfadarse ni para tomárselo súper mega en serio. Porque es un rol y es una historia, nada más. Para eso estamos, para entretener. Gracias por los bits, muchas gracias. No puedo entrar, ¿qué pasa? ¿Eh? El moja sacando de esquicio a Gustavo y Conway jajajaj memeo de donde la ha sacado del culo de moja. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ese audio, por Dios, ese audio. El audio atrapado. ¡No, atra agüite, compa. no me agüito! Tranqui. Aquí andamios cualquier Coca-Cola, ya se las abritas. Sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no ha pasado Nancy. Gracias, muchísimas gracias. Grande perita, buen rol, me la estoy pasando muy bien. Yo también, mi brother, pero estoy un poco cagado, la verdad. Estoy un poco cagado, ¿eh? Estoy un poco cagado. Por, o sea, mi personaje, o sea, por lo que le pueda pasar a mi personaje y tal, ¿sabes? que ya al Moja pues llevamos ya 36 capítulos del Moja, cuidado. Que no es moco de pavo, que ya llevamos ahí una progresión de personaje brutal. Llegamos una, llevamos una progresión de personaje brutal. A ver qué pasa, esperemos que no, coño, esperemos que no. Aunque bueno... No sé, hacer un CK policial. Por 50 bolsas no creo, ¿no? No sé, no sé. Venga, te, te fue la mano con los insultos jajajajaja. Pero no han no sido insultos de hijo de puta ni cosas así han sido insultos a lo que viene siendo Un poquito la policía sabes en general. Grande perita la estoy pasando muy bien con el rol ojalá todos lo disfrutemos lo que es roleplay King. Eso es Nacho muchas gracias amigo muchas gracias siento el modo emoticones. Yes. Siento el modo de moticones, pero hay que ponerlo, amigos. Venga, vamos. ¿Buenas. Qué susto, joder. NTP, bro, seguro te llevan a tomar una cerveza, jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, una cervecita. Esto no es lo de cuatro, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿En ¿Qué, qué, qué coche quedamos al final, ¿Eh? Conway? ¿Te ¿Repite? ¿No se dais cuenta que estás de nil el pobre Conway? Ya llegado cinco coches ya. Cinco. Venga. y para adentro. ¿Vale? Mira que era fácil decir cuatro datos, moja de verdad. Pero cuatro datos ¿de qué? Pues era muy simple. ¿Quién te había vendido las 50 bolsas para la fiesta? Así de sencillo. Que no lo y sé. No estar... Y no estar insultando todo el rato a quien no deberías. Verás, hay una cosa que no me gusta. Y es que un mindunti como tú te crea que pueda hablarme así y que no va a haber ningún tipo de represalia. Mojame la polla. ¿Me vas a dar la razón entonces, Conway? Ya que cantas mierda, al menos vamos a hacer que sea verdad. Me vas a dar ¿A la te gusta razón. Tanto mentir, al menos vamos a hacer que sea una realidad. Me vas a dar la razón. Tanto. Eres un sí, puto ¿verdad? corrupto, verdad que sí. Me vas a dar la razón, verdad. No soy un corrupto. Y dale con la corrupción. Me vas, me vas a enterrar en, en la montaña, Conway. Cuántos como yo has enterrado en montaña. Cuántos. ¿Qué dices? Tú ves demasiado Podrame. Netflix, moja. ¿Y dónde me estáis llevando? Una estoy llevando a mi casa. ...a un sitio más tranquilo para poder hablar. Voy a dramático. invitarte a un café en mi casa. Un café con torta. Me lo imaginabas, ¿Sí? Café, té... ¿Qué es lo que prefieres? Infusión. ¿Infusión, no? Sí. Pues ya está, yo tengo muchas infusiones. ¿Tienes poleo menta? Sí, claro que tengo. Perfecto, gracias. Tengo poleo menta... Tengo manzanilla... Tengo té de limón. Manzanilla va bien para el estómago y estoy un poquito restreñido, re sí. Pues igual estás restreñido de tanto insultar. O de tanto meterse. <coughs> que meta. tienes veneno dentro, moja. A veces no es bueno ser tan mal hablado. Creo mira que hay que mira. saber calibrar los insultos, moja. Sí, quien habló? El que me ha llamado de todo, ¿eh? ¿Con güey? ¿De qué te he llamado? Moja me la polla, subnormal, mi puta madre, ¿Mm? sí. Y eso es insultarte. Bueno, pero son tacos también. Son tacos. ¿Vas a empezar a hablar o no? ¿De qué quieres que te hable? ¿De dónde sale la droga moja? De mi ano, marroquí. ¿Te gusta la idea? ¿Me, ¿Me puedes dar un bocadillo, por favor? ¿Tiene esposa? ¿No puede esperar a llegar? Sí, Ahora. voy a intentarlo. Cuando bajemos, te doy comida. Estabas en Ramadán, ¿no, Mohamed? Eh, eh… Sí, pero… Hostia, qué susto. Sí, estoy en Ramadán, pero… Pero un pisco lápiz, ¿sabes? Entonces, si de tu ano te sale droga, habrá que tapar ese ano, ¿no? No, por favor Eres muy inestable, moja Por momentos faltas mucho Por otros eres muy educado Eres muy raro Bueno, soy bipolar Y eso lo hace el fumar porros a diario sí. No te costaba nada ser educado Desde un principio He intentado ser educado muchas veces Pero es que vosotros no, 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 ya no, no, me no. habéis hinchado pelotas Policías, ya me habéis hinchado pelotas y todos corruptos, Mira, ¿verdad? Todos. Todos. Mira, campeón. Es la primera vez que te hago un interrogatorio y me pones a caer de un burro. Ni siquiera es mía la investigación. Lo único que quiero es que me des un datito. Uno. Solo un dato. De esa manera, puedo hacer la vista gorda con los 50 de meta que tú traficas. Y traficaste con Connor. Tú dices que no tenemos nada. Mira, primero, datos de corrupción no tienes. Segundo, tenemos grabaciones que te incriminan de que haces tráfico de estupefacientes de forma nítida y clara, concretamente con Chloe Connor. Por otra parte, las 50 de meta salen de algún sitio y dudo mucho que hayan salido de un huevo de Pascua. Por lo tanto, ya que no quieres colaborar, al menos ten la decencia de no faltarme al respeto. Como tú dices, soy un Bindundi, señor Conway. Y lo eres. Lo soy. ¿Y qué vas a ver un Bindundi de la vida? Sí, que lo sabes. No claro sé sabes. nada. No sé nada. Soy un dundi. Si tengo un panto, un soy un Dundi, un, un, como dices, un Mindundi, un Dundi, como sea. Tengo un, tengo un panto y una manches. Trabajo vendiendo kebabs y de vez en vale. cuando fumo un porrito y metanfetamina, ya está, de vez en cuando. Pues moja, te hago otra vez la pregunta. ¿Dónde conseguiste los 50 de meta para la fiesta? Nada. Mm, me los encontré en la playa. Joder. Eh, un fardo de estos que tiran en el agua y llegó a la orilla y dijimos, ¡hostia! ¡Fiesta esta noche! Metan fetaminia gratis. O sea, Eso. Ya no, ya no sale de tu culo, ¿no? No, pero fíjate qué casualidad tiene la vida, que fueron 50. No 43, ni 42, es, ni Número redondo, ¿eh? Sí, 50, ya has visto, sí. Un número sí. redondo. De tondo, de tondo, sí. Es, es casualidades no? de la vida que sí. ¿Y dónde nos encontraste en la playa? En la playa, fardo de estos que tiran en agua y la, las olas trajo a, a la playa y estábamos ahí y dijimos, hostia, fiesta hoy, ¿sabes? Improvisada. Han visto mucho de Narcos, ¿no? No, no... vi. ¿Qué, ¿Qué? Dime, dime. Dígame, ¿Con dígame. Quién te ibas a ir de fiesta? Íbamos a pegar fiesta, pues, con eh, Jovenzuelos eh, Conway. Usted no entendería, Bien. porque ya está mayor, pero Jovenzuelos. Bien. Pues, jovencitos, que estamos por ahí Bien. a veces fumando porro. No conozco, todos tienen motes y no conozco sus nombres sin dime nada. Dime los motes. No sé. El, el Navajita Platea. el... el... ¿Cómo se llama otro? No me acuerdo, el, el. El churumbel, alguno más de estos, no sé. Nombres así. Que lo estás inventando todo, Monty. No, que son... también, ¿no? ¿No estaba el Fari por ahí también? La, eh, la Navajita la platea, tócame la polla, moja un rato, anda. El churumbel. Eso, pero que son, que son motes de la calle, que ustedes no entienden porque son unos pijos de mierda y no saben lo que es la calle, ustedes. <risa> <risa> ¿Quién le pagó la escuela de, de, de si fueron a la escuela? Claro, igual fueron a la escuela de policía. ¿Quién pagó escuela de policía? Papis, ¿verdad? Yo, Moja no tuvo esa suerte. Moja tuvo que buscarse la vida en la puta calle, ¿entendéis? No seas dramático. Venimos a hablar. ¿Vale, Moja? Mm, bueno. O sea, es dramático. Yo no he dicho no, nada no, aún, he dicho que he pero tenido vamos a que buscar... aquí tres tiros en el pecho, ¿vale? Hombre, más de vale, más de vale. No, no, pues entonces sí que sería corrupto. ¿no? Yo he venido sí. de España y vivía en el rabal. Cosas chungas he visto yo. Tú a mí no me asustas, chaval, ¿sabes? Pero es que yo no quiero asustarte. Bueno, ni tú ni tus amiguitos eh, policías. En el rabal se ven cosas chungas todos los días, ¿vale? Te sube la polla al rabal. ¿Pero qué más da el rabal ahora? Que no ah, me, que no me asusta, no me asusta metros. esto, no me asusta esto que me traigas aquí a, a aquí a, ¿cómo se dice esto? ¿Dónde barcos? Un, un puerto. Un puerto eso, un puerto. Un pequeño puerto, un morito. A mí no me asusta. Si es que no queremos que te asustes, sí. queremos que te lo tomes en serio, ya está. O sea, esto no es para asustar, es para que te lo tomes en serio y pongas un poquito de tu parte. ¿Te gusta caminar? Ojalá. Eh, bueno. Pues, pues mira, pues por pena he tenido que caminar mucho en vida. Porque no tenía seguro que motocicleta como tú, eh. Que tú seguro que tenías motocicleta, eh. Cani, ¿pero qué te pinta ¿Que somos aquí ricos todos? Sí, hombre, seguro. Estoy si seguro que tienen más dinero que yo. ¡Una baja. mierda! Tiene pinta de, este, de ir con la. con la. con la. con la cincuentilla, Tocani. ¿Qué, qué moto tenías, eh? Tenías moto, Cani, ¿verdad que sí? No tengo una moto en mi puta vida, Mohamed. Yo no sé qué te costaba decir, de dónde conseguiste los 50 de meta y hubiéramos seguido cada uno su camino, Moja. Te lo he dicho, joder. Ya te lo he dicho mil veces, sí. hostia. Yo no, ¿por qué no Quedan confías para... en mí? Eran para una fiesta. Eran hombre, para una fiesta, hombre. Y ¿Sabes lo típico que yo que sé? Que dice, vamos a montar fiesta y entre todos pillamos un poquito de troquita para pasarlo bueno, bien. Eso no, no es lo típico, ¿eh? Es lo típico. No, no es, 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 es lo ver, típico, busa, hombre. Pero bueno, ¿esta montaña qué montaña es? es? Es el puto Everest, ¿qué es esto? No me habéis traído. Pero mira, pero, pero mira qué vistas, moja. No puedo girar no no puedo ¿eh? No me puedo girar ahora. Bienvenido a Almería. Eh, Almería habían rodado muchos westerns. Me gusta mucho cine, sabes. Películas no, de western. cinéfilo? Sí, bastante. Eso está bien. Sí. ¿Cuál es tu película favorita, moja? Uy, sin duda alguna. Tengo varias, ¿eh? Pero El padrino es eh, para mí una de las películas más. Eh muy buena película más bonitas ¿no? que he visto en mi vida La 2 me encantó el papel, el papel sí, el de, de la Michael Corleone el la segunda sí. parte supera la primera es vez? verdad es, pasa pocas Pero, veces eso ¿eh? pasa Mojame pocas es cómo podemos hablar bien Moja sí, es per... al cine Mohamed ¿Que estás, estás, que estás diciendo que yo no tenía dinero para ir al cine o qué bueno como dice que me colaba en nada. el cine qué pasa me colaba y te voy a decir aquí una cosa mi primera paja me la hicieron en el cine ¿La, ah, también? Bien, la mía también, Mohamed. ¿Ves cómo se puede tener una conversación Esa, agradable ¿Y quién, sí, ¿sí sí? quién me la hizo, Mohamed? ¿Quién te hizo la primera página? Puta paz? madre. Oye, ¿pero qué dices, cabrón? Mi madre es una santa. Con nosotros eres muy suave, pero ahora te van a faltar huevos para insultar al viejo de arriba, ¿verdad? Es que vosotros sois buen rollo. Conway es un hijo de puta. A ver, pues, ahora se lo dices a la cara. O te faltan huevos, moja. No, no, no me faltan no, ebos. Le, ¿no? le faltan cojones. Te claramente. faltan huevos Ay, para subir allí y decirle de todo. Maldi Pero, decirle ¿Pero qué lo le lo digo, le, maldito hijo de puta? Por cuatro. No, no, la mayor… Suéltale el mayor palo del mundo. O no tienes huevos. Tengo huevos bien gordos yo, ¿eh? Tengo cuatro hijos, como no, Conor McGregor. No tiene cojones, Gustavo. Connor, no, no, tiene cojones, Gustavo. Nah, no, no los tiene. Sí, sí un gilipollas. No tiene cojones y, y mira dónde estás. Mira cómo ha acabado. Por no tener cojones en tu vida, Mohamed. Eh, cojones he echado más que tú en mi vida, ¿vale? Para vale, cambiar de país, hora, venir, venir aquí, vivir en la pobreza, venirme aquí a hacer. Eh, eh, buscarme vida. Joder, la vamos caminata que la me estoy metiendo por tu culpa, Moja. Me cago en tu puta madre. Joder, nosotros. Eh, hostia, ¿dónde estamos? ¿Pero ¿Dónde coño me habéis traído, hijos de puta? Pero pues a una montaña! Tenderismo, yo tenderismo. subía, escúchame una cosa, pijo. Tú tenías segura una Derby Varian. Seguro tenías cara de tener Derby Varian, pijo. De que sí. No tenía nada, que Tú no... tenías una Derby Varian o una senda. ¿Una, una senda de esas de chulito, ¿a que sí. Yo lo único que tenía era cort... Cartoon Network. ¿Le sabes lo que es? Yo, te, yo, yo iba caminando todos los días, no tenía motocicleta. Ahora te doy comida, la eh, moja. Pero, hostia, oh, sí, me está pinto de, a punto de pillar chungo. Ver, estoy, vale, muy, digamos, estoy muy te jodido, estoy muy jodido. Voy, voy, voy. Te doy comida. Te doy sí, comida. por favor, dame algo ver, de comida. Verás, mojao. ¿Sabes las por qué te he traído aquí? Toma. Escúcheme, Dale, comito, déjeme, déjeme que coma algo, señor, eh, señor, por favor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Agua? Esto es agua. divertido. Toma. Porque hay animales y sabes cuáles son. ¿Mm? ¿Seguro que me ha quitado bien esposa, señor? Sí. Eh, es que no. Espérate, déjame, que, déjame que se la ponga yo y se la quita. A ver. Ahora, ahora. Sí, sí. No, 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 no. Es que a veces cuesta cuesta un poquito comer. Sí, sí cuesta comer, comer. Muchas veces. ¿Sabes? Es por Ramadán, ¿verdad? Escúchame, ¿sabes qué animales hay por aquí? Eh, a ver que lo vea ahora, un agaporni puede ser. ¿Sí? ¿Qué más? Eh, eh, salamandras, hay pumas, lobos, aquí hay una fauna que se puede encargar de ti en cualquier puto momento, pero que usted ahora es Félix Rodríguez de la Fuente o qué pasa? A mí me gustan los documentales y creo que voy a grabar uno. Va a ser un documental sobre cómo los pumas se encargan de comerte vivo. ¿Alguna vez te ha atacado un animal salvaje? Eh, hombre, nos, yo sí. Nosotros de pequeño teníamos granja de pollos. Y venían zorros a intentar comer pollos y tuve que matar a un zorro. Lo cogí pues del cuello, lo cogí del no cuello y tienes lo. Tienes opciones. ¿Por qué un puma te arranca la cabeza de cuajo? Mira el moja. Aquí, ¿qué coño van a haber pumas aquí, hombre? Usted te lo está inventando. Los hay, los hay, créeme. Que Una mierda, hay. hay pumas aquí. De verdad. Muy no, bien. Se visto. no me crees. No te creo. Una vez más. Aquí se ha un susto por culpa de un puma. No es broma. A ver si me entero. No paras de decir que mentimos. Sí. No paras de decir que somos corruptos. Sí. No paras de insultarnos. Sí. Es Bueno, bien. insultaros tampoco. Te he dicho a sí. ti que tú estás viejo a y que estás de me gusta mucho insultar. Insultar es decirte pedazo de hijo de puta. Eso es insultar. Decir que estás de Nil es una realidad. Hasta de que... me desperté con la huevera católica. Pero tú hoy lo que estás consiguiendo es que mi huevera dé toda la vuelta de forma planetaria. Y cuando da la vuelta paso de ser muy amable a ser un trozo de mierda. Si quieres que sea una puta y una víbora lo único que tengo que hacer es sacar una orden judicial y encargarme de que todas tus propiedades, todas tus posesiones acaben en mi puto despacho, en un papelito. Y ahí vamos a ver qué coño tienes en casita. Si tienes metanfetamina, coca, un cuchillo, la cabeza de Chloe, ¿quién coño sabe lo que tienes ahí dentro en tu puta casita? Así que, ¿o colaboras? Y a lo mejor se llega a un acuerdo. O prepara el culo. Bueno. A ver. ¿Eres capaz, moja, de tener una conversación sin insultar aquí con mi jefe? Si me das un cigarro, me calmo. ¿Qué te parece? Para que yo te dé el cigarro, te lo vas a tener que merecer. ¿no? Suelta la información que tengas. ¿A quién le compras la metanfetamina? A ver, la metanfetamina es que no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no me creéis. Vale. Te escucho. Dilo. La metanfetamina. ¿Qué, ¿Qué Ay, sí, perdón, el WhatsApp. La metanfetamina. ¿Qué me están llamando? Apaga el móvil. Perdón. Levanta las manos. Levanta las putas manos. Querías un cigarro, tienes 15, ahora son míos. La radio fuera, el teléfono fuera. A tomar por el culo y el patinete, por joder. ¿Y sabes qué? Tu DNI también me lo quedo. ¡Una mierda! ¡Esto no lo puedes hacer! ¿Qué no? ¿Es para identificarte bien? Cuando tu cuerpo esté en la morgue, habrá que identificarte. ¡Ah, que me vas a matar, eh! No. Entonces. Me va a matar un puma. Estamos ah. de excursión. Vale, voy a decir de dónde saco la metanfetamina. Venga, y espero que lo digas en serio. Sí, claro. A ver. Baja las manos y habla. ¡La saco de mi culo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¡Gilipollas de mierda! ¡Gilipollas! 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 ¡Opa! ¡Tonto de los cojones, tío! ¿Tanto te cuesta hablar sin faltar el respeto? ¡Levántate! Putas policías que sois! ¡Habla! Dile a él de dónde sale la meta. Es muy sencillo. Acércate y díselo. Venga, acércate. No voy a decir es una puta mierda, ¿vale? ¿Me entiendes? Sois todos unos putos corruptos. Ya sabéis de dónde sale la meta. Seguramente la proporcionáis. La dejáis pasar vosotros por vuestras aduanas. Eres un puto corrupto, Conway. Eres una mierda de policía. Y vosotros vais por el puto camino si vais a aprender de este hijo de puta. ¿Entendéis? ¿Te he hecho algo? ¿Qué te ha hecho para que insultes Dime. tanto? ¿Te he hecho algo? Cuéntame. A mí directamente no, Conway. ¿A quién? Pues a. A gente. ¿A quién? Personas. Dime. Te escucho. Como tú me has dicho, yo soy un dundis, ¿no? Un mindundis. Te estoy preguntando. Sí, ¿Qué te gusta Tú ya sabes tanto? a quién has hecho. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame por no tengo ni puta idea. Sí, con wei Porrazos, balazos, taserazos. Has tratado muy bien, ¿a que sí? ¿Que yo doy porrazos, sí, balazos sí, y tacerazos. Sí. Tratas ¿Así? muy bien a la gente, ¿verdad, Conway? ¿Cuándo y dónde? Uf, tenemos, tenemos un reparto eh, espectacular. A cada esquina hay, un hay alguien que ha sido taseado por ti, con o ha borrado por ti. Tú eres gilipollas. ¿Pero de qué estás hablando, monja? Tú eres imbécil. Estás sí. diciendo mierda por soltar mierda por la boca. Y solo porque no quieres hablar. ¿Qué pasa? Que al que le compras te tiene bien cogido los cojones. ¿Es eso? Al fin y al cabo, conocéis a todos los eh, putos eh, traficantes. Les dejáis pasar por vuestras aduanas, Conway. Seguro que no te llevas un dinerito. Coño? ¿Hablas? Sí, ¿De seguro de que no te tío? llevas un dinero de todas. ¿Qué cojones hablas de dejar pasar droga? Dejáis, por ¿Dejáis pasar por, por aduana traigo. droga Sois unos mierdas. Todos los policías dais asco. Sois unos este putos tío. mierdas. Este tío se mete lonchas de metanfetamina cada puto día. Moja, ¿Y qué pasa por ello? Moja. Última oportunidad. ¿De dónde salieron las 50 bolsas? ¿De dónde sale la puta droga? De tu puto ojete, Conway. La caga es tú, hijo de puta. ¡Ah! aquí, Gustavo Gonzalo Bien. coge el cadáver y tíralo al almarra. Gustavo, ven Gustavo Gustavo ven guarda el arma Tíralo al mar. Vamos. Ahora voy. Tíralo. ¿Tú lo has querido, Mohamed? Todo esto.

El Joma, el pobre Mojita. Vaya la que le han pegado tú. Vaya balazeras allá no, el Mo ah. Te fuiste con DiCaprio. Ellos innovit un nostro praesentiam uniamur, y nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nah, pero bueno, que me han pegado cuatro balazos, pero. Mohamed. Moja se mojará en el fondo del mar cara triste. Pobre Moja. El Joma. Hasta El... lo profundo, pobre monja, tío que le han hecho al monja, tío? aguantaste muy bien. Ten, 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 ten. Aguantamos, el, el monja ha aguantado bien, sí. Pero a ver, a mí nadie me ha, me ha dicho que, que, que era la muerte total de mi personaje, o sea, tranquilos. Sencillamente, joder, hay balazos ahí todos los días. ¿Sabes? O sea, en rojo quiero decir, te dejan inconsciente con balas. Esperemos que no me hayan matado al monja. Pobre moja, tío. ¿Qué timing, eh? Con la música y todo. pedito de despedida ha sido totalmente. Un pedito de despedida. Y antes, antes he querido tirarme el peo, pero me ha saltado este que lo tengo también que ¿Qué quieres? El que quieres que haga Pereira me, me quería tirar el peo y he soltado el ¿Qué quieres? Y lo he parado y digo, hostia, no, que era el peo, ¿sabes? Se me ha escuchado, ¿no? El que quieres que haga, ¿no? ¿Qué quieres que haga Pereira, no? Despertaste a poco. Y, y le di a este. ¿Qué quieres que haga? Y dije, "Mierda, no, no." Es este. Este es el que quería tirarme. En la cara de Conway. Solo soy un segundo y lo paré, sí, lo paré. Ey, Pastrana, gracias por esos 21 meses. Un aplauso para Pastrana. Muchas gracias, hermano. Gracias por ese R sub de 21 meses. Gracias por los bits, gente. Muchas gracias. Moja Pujol. Moja Pujol. Esto es cine, increíble. Gracias. Gracias. Gracias a ti por los 200 bits gracias por las palabras positivas de verdad muchas muchas gracias el pobre monja ahí está flotando en el agua pobrecito el monja tío cine chavales cine moja por fin se ha mojado tío moja por fin se ha mojado tío pobrecito el monja Vale, voy a sacar el modo. Vamos a sacar el modo motes para que pueda hablar con, con el chat y me digan un poco su opinión, como han visto el rol y tal, ¿vale? Por favor, ahora que ya se ha acabado, no hay MGs ni hay nada. Eh, si algún moderador puede quitarlo, gracias, Germai. Muchas gracias. Eh, esto es rol de verdad. Ahí estamos. Eh, ¡Don gato! Gracias por ese tier 1, gracias por esa sub, Don Gato Muchas, muchas gracias, bienvenidos, espero que lo pases bien en el canal Este K, este K eh, A ver al principio, no A mí no se me ha informado de que, de que este K Vuela alto, moja Pedorro hasta el final, perita, llorón, perita Me se cuida Es que siempre, con mis personajes, siempre me tiro estos peos ¿verdad? Eso es increíble, te quiero mucho Hombre Leipa, muchísimas gracias Freestyle, increíble rol Me alegro que lo hayáis pasado bien Y lo hayáis disfrutado si es muerte en verdad fue una muy épica buena muerte. Me gustó muchísimo la muerte. Es, pero no, que no es, no es, no es K, no es K. No Al principio no es K. Son todos unos corruptos. No, bueno no sé no sé pone pon el eh, que a mí no a mí a poco nadie a Pogo, el mejor me la a mí nadie me ha dicho que se cega. gracias por esos bits Ferch muchas muchas gracias no lo Increíble sé estuvo esto no lo sé, a mí no me han informado de que, de que tal, no sé. Yo, pues a ver si me dicen algo o algo, pero el hermano de Moja llevará más radical. No, no, la verdad es que no No, no haría otra vez el acento de Moja. Estoy un poco ya hasta los huevecitos. Si hago otro personaje, será un personaje hablando como yo, y ya está. Como he hecho mil veces. Como he hecho mil veces. No, en principio no. Yo no quiero rolear ni PK ni CK. Por la forma, bueno, pero a veces, yo qué sé. Qué guapo quedó. Como a Renner te doy las gracias, perita. Hombre, gracias, muchas gracias. ¿Así? Chloe la indica 3. Pues Bueno, ya lo veremos, no lo sé. Te quiero mi Peri. Ey, abejito, gracias por esa suscripción de regalo. Muchas muchas gracias. Eh, yo qué sé, yo no, yo a, mí, a mí nadie me ha informado de, de que sea CK o no, de mi personaje. ¿eh, chicos, ¿qué que os diga? O sea, no lo sé. Ya lo veremos. Ya lo veremos, a mí nadie me ha dicho nada. Por rol bueno debería ser seca, a menos que en entorno salga un pescador que vea el cuerpo y llame al 911. Ey, Jota Flores, guau, much... wow, muchas Estuvo gracias por increíble el rol. Aquí gracias. Aquí quién es que le encantan tus personajes. Moja conoció a Pogo. Te queremos Perita. Eh, gracias por esas 10 subs de regalo. Madre de Dios. No, 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 no. Este, este audio, esto, esto hay que cambiarlo. Esto, esto hay que cambiarlo. Es alerta, hay que cambiarla. esa alerta. Yo me he cagado. Pues... No lo sé No lo sé ¿Qué procede, Peri? ¿Os acordáis de ese... De ese... De ese clip? Que está a 10 Gracias por esas 10 de regalo Muchas, muchas gracias De verdad, ¿eh? Muchas, muchas gracias Por esas 10 subs de regalo Muchas, muchas gracias Gracias A ver, a mí nadie me ha informado De que se hace acá, amigos ¿Qué quiero que os diga? Nadie no, no, no se me ha informado Ni se me ha dicho nada o sea que no, en principio no. Vengo perdido. de los otros streams y déjame decirte que aguantas bien, hermano. Felicidades por buen rol. Habrá que tirar de, habrá que tirar de... Eh, mírate, mírate esto. ¡Oye! Anonymous Gifter. Un aplauso. Muchísimas gracias por esas 5 subs de regalo. Pero no han tirado el entorno ellos. Tenía que No sé si han tirado el entorno de ellos. Por eso no lo tiro. Es que yo pensaba que ellos habían tirado el entorno. Flotando en. El agua cerca del embarcadero. Gracias por esas 5 de regalo, eh. Muchas, muchas gracias, eh. Bueno, es que no se han tirado sentido entorno, ¿no? La verdad. Eh, pues, ya, pero bueno, me, me. Me tienen, a mí me tienen que encontrar porque a mí no me han dicho nada. En el entorno anterior dice que estás en el fondo del mar, no te puede ver un pescador. Pues habrá soltado. Mira, entorno un eh, pescador mira vamos a tener un entorno más currado se desprendería una pieza de ropa del cuerpo de Moja y lo vería un pescador le encanta pescador. como Romeo siempre lo dice cuando se cruza con tu personaje un pescador Ah, no, pero eso es un dúo, coño, ahora tiraremos un entorno. Coño, es genial, que os estoy leyendo, y ya me liáis. Me liáis. O incluso mira. Mira, mira, mira lo que te tiro. Las rocas serían de poco poco peso y dejarían flotar al cuerpo. Ale. Ah. Mira, eh. Perita podría ser que se le enganchaba el anzuelo en la ropa. También, podría ser que les engancharon en el azul de la ropa, es verdad, es verdad. Sí, calmaros, calmaros, que, que, que son muchas cosas, ¿vale? A ver, un momento. A mí nadie me ha dicho nada, chicos. A mí nadie me ha dicho nada, amigos y amigas. Calma, Kundé. Ya está. Voy a tirar de... Ya está, ya está. Vamos a calmarnos, porque si no... Se habría ahogado hace 2000 años. Pero ya se habría ahogado, ¿no? Je je, je, je. ¿Me puedo levantar ya? Despuésito. Sí, claro. Vale. caballero. Es del que de la ruta 68, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí vale, acabo de sí. ver que tiene una factura puesta por autónoma. Esta mañana a las 9 menos vale. cuarto. Dame un segundo. Vale, ven. ¿Y el problema cuál es? Hola, por... No sé por parte de ninguno, por parte de... Es que estamos con un lío entre uno al fondo. Ya, ya, perdone queda no más claro. me ¿Ha pescado un pescador ya está? Nada, no se preocupe. No, hay no que pagar es seca porque no hablaron contigo justo ahora en la mañana. Dijo nada, que él no afectaría no sé. el rol de nadie sin su permiso y que cada seca está hablado con el streamer. Claro, no este cabrón. No, no. Bueno. O sea, el Jomas. Escúchame, que el Jomas es muy duro, chaval. Que al Jomas no te lo cargas así como así, chaval. Que al Jomas no te lo cargas así como así, chaval, al Jomas. sabes esto o no algo de esto o qué pues imagino que sí a ver de momento dónde es que... Benjito un aplauso para Benjito muchísimas gracias por regalar esa suscripción a Benjito gracias gracias a todos por las subs y por los bits muchas gracias agradece el apoyo a este humilde canal la verdad que sí muchísimas gracias gracias espero que hayáis pasado bien con el rol hemos hecho un rol muy chulo y yo me lo he pasado genial y es lo importante habéis disfrutado del rol pues ya está. Para eso estamos, para entretener. Para entretener y pasarlo bien y disfrutar del roleplay. Para eso está el roleplay, amigos y amigas. Para eso está el roleplay. ¿Y yo soy el 195? ¿Eh? ¿Yo quién soy? A ver quién soy, yo. Yo soy 74. Opa. ¿Se encuentra mejor? ¿Este hombre me, me, me hace caso a mí o no? Sí, la verdad es que sí, hombre. ¿Tiene usted seguro médico? ¿Tiene con seguro médico? Sí, ahora ya se pagó la sanidad. <laughs> Tío. ¿Tiene ¿No ¿Tiene seguro médico? ¿no? ¿Este hombre me hace caso o no? No, no sabía ¿eh? que había seguro médico, doctor. Lo, lo único que, que sé... Que ¿Cuánto tengo que pagar? Si no, claro, lo tendré que 3, hacer ¿no? 3, Ah, vale, el 95, perfecto ¿Están tú y Gustavo en el mismo hospital, jajaja? Ja, ja, ¿Realmente y... eres un crack roleando como ves? dicen y los demás? En teoría hay, hay convenio no con lo, la, el bombadolaje de, de la 68 y no, no tengo ni idea, la verdad Porque trabajo ahí estuvimos hablando, bueno, es que me dijeron que habría esto del seguro, pero estuvimos hablando ¿Algún de detenido? Eh, pues no tengo ni idea. Ah, pues ¿No hay no. convenio? ¿Tenemos convenio con el Badulaque? ¿Qué Badulaque? 78. ¿Hay alguien tirado en nadie lo 38? Estoy yo con él. Nala, eh, ¿Hay convenio con el Badulaque 38? 68, 68. 68. No está cerrado todavía. Vale. Vaya. ¿Se lo va a querer hacer el seguro? Uh, si, 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 no, si no me lo hago, ¿pasa algo? Eh, que va, cada vez que venga aquí va a tener que. Vermont. Vale, pues me esperaré a que se zanje para que me salga. Hay que, que operar tarde. a este paciente que tiene una herida sí, de bala sí, en claro. el estómago. Pues de momento dime su nombre. Opéralo. Ah, me llamo Darius. Okay. Dos heridas de bala. ¿Cómo me lo puedes deletrear, por favor? D-A-R-I-U-S. Darius. Darius, ¿qué más? Balt, con D. Vale. Vale, perfecto. Hombre, ¿No chido sí. que estoy en el hospital, tío, me por atropellado un momento. Sí, sí, ahora. ¿Dónde? Se llevaría. Mira, ah, ¿qué se vería cómo llevan a Moja. Salgo del hospital y te llamo. Al Quirofano. Perfecto. Oye, es claro. Muchas gracias, doctor, eh. No, sepa. Y para que. dígame su nombre. Claro, Gustavo García. Pueden salir fuera? sí, sí. Sí, estoy esperando a mi compañero. Ya no sé. Ya, sa ya salimos. Ven por aquí. Oh, hay que hablar. Pobre Joma, tío, a ver si la va a palmar el joma, tío. A ver si la va a palmar el Homa, ¿no, tío? Vamos a, vamos a tirar unos daditos a ver qué tal sale. Tiramos unos daditos. Tiramos unos daditos con los, con los balazos de Homa, aunque Tiramos unos daditos a ver si hay suerte con Homa o no. A ver qué ha dicho este hombre. A ver si la factura ha pagado pendiente. No, eso no es mío. A ver si, si, si vive o no el, el Homa, ¿no? Se okay. vería que los enfermeros probaran todo el material curioso es necesario y cómo ayudan al doctor a desinfectarse y ponerse los guantes. Perfecto, vamos a empezar Por con la operación. Vamos a empezar con la operación, Homa. ¿eh? Vamos a empezar con la operación a Homa. Vamos, moja, que tú puedes salir de esta. Vamos, moja. Ánimo moja, vamos. Ánimo moja, que tú puedes salir. ¡Cabrera! Muchas, muchas gracias. Cabrera13, gracias por no, esa vale, sub. Tío de, lo de tomar mando y Gracias, bienvenido. Gracias por ese tier 1. Bienvenido y gracias por apoyar el canal. Muchas gracias. Vamos, moja, vamos. que me voy. Tiene dos balas el moja, una más cerca del bazo. El bazo es una zona muy, muy vital en nuestro cuerpo. A ver, alcohol de 70 grados rápidamente desinfecta la zona cubital de. ¿Esto es para mí? De un brazo izquierdo, posteriormente ingresa una vía intravenosa. No, me coge consumo, cuidado, la aguja estéril, herida. ¿no? El 95 es el nuestro, ¿eh? Y procede a suturar todas las capas del paciente hasta llegar a la capa de la piel externa y del paciente. Pero, ¿me ha tirado el podría sacar las balas o no? Espérate, porque... No me ha tirado el podría sa sacar las balas. Sí, sí, sí. Lo único que recuerdo es que estaba en el casino, me he mareado y me he caído. Y me ha traído para acá. Sí, sí, sí. No te preocupes. Sí, claro. A ver, no me ha dicho nada de las balas, ¿no? 95. ¿De cuántos puntos precisaría en total? Pero... Pero... Ey, Jflores503 Un aplauso para ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias, gracias y gracias. De verdad, gracias. J. Flores, buen apellido. Flores me gusta. Yo también me llamo así. Tengo apellido, Flores. Gracias y gracias por esa sub A ver. A ver el 95. A ver si me ha pillado me ha pillado el rol por donde lo quiero tirar o no. Y tira suerte, a ver, suerte, ¿cómo es? Suerte Así no es, este comando no sirve, ¿no? De suerte, el comando suerte, no, ¿no? Dados, uno Cuatro 500 pavos. Sí, dados, uno, cuatro en... Vale, perfecto vale. Vamos a jugar esto, vamos a jugar a esto Mira La habría encontrado, ahí está. ¡Ah! ah ¡Me he metido una bola en el culo, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Me cago en el puto hot tub de mierda! ¡Me cago en el puto hot tub ¡Me he petado el ano! ¡Ah! ¡Hostia puta! Vale. ¡Ah, hijos de puta! OP, ¿eh? Ah, ah. Esto hacía tiempo que no lo hacía, ¿eh? Voy ahí. No, no, no me ha llegado. No. No. Hombre, Luis, un aplauso para Luis. Muchísimas gracias, Luis, por esas cinco suscripciones de regalo. Te lo agradezco de corazón, de verdad. Gracias por apoyar el canal, Luis. Un besazo muy, muy grande y muchísimas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hostia, hostia, la bala esta no sale, eh. Nos sale la bala, eh, no sale, eh. Es que nunca había tirado lo de los dados aquí, no sabía si iba por dados o como. Vale, venga. Adiós. No bueno, diga músculo, no entiendo. Ahí estamos, vamos, volvemos. Conseguiría encontrarlo. Dados 1 a 10. Le sale un 8. Mierda. No. Dios, el moja se queda ahí. Se queda tieso el moja. Se queda tieso el moja. Se queda tieso el moja. Se queda tieso ahí el monja, amigos. Se queda el tieso el monja ahí en la bala. A ver, ¿cómo podemos poner esto? Tío, si podría probar otro doctor. A ver cómo lo va a hacer él. ¿Qué va, que va a utilizar él? 95. Vamos a ver... Eh, um A ver, ¿no me tira nada? ¿Por qué no me tira nada? Ahora. No. <laughs> lo siento, amigo. Lo siento, amigo, pero no. Lo siento, amigo, pero no. Lo siento, amigo, pero no. El monja se queda ahí tísico. Ya no está disponible. Ah, eso es. Que venga otro doctor. Eso es. A ver si otro doctor tiene suerte. ¿Cómo era esto? Eh, sleep. Hostias, mierda, mierda. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Ahora, ahora. Quería cerrar los ojos. Pega por si me podías echar una mano aquí en la operación. Eso Porque es. Porque no hay eso. manera de poder encontrar el casquete de bala. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. No, pero esto es... has dormido a ver? Ah no no no. Pero esto es. Eso es eso es. Eso es. El Home. A ver. No. Bajaría la presión arterial del paciente. Chaval, que se te va el monja, se te va el Joma, se te va. Se nos va el Joma, se nos va el Joma. Va. Ahora cambiaremos, cambiaremos un poco. Bajaremos un poco ahora. Ahora cambiaremos. Mira, será... No el 5. No. Y lo demás sí. Ahora será al revés. Ahora será al revés y saldrá lo otro, ¿sabes? Dios... Pobre Joma, tío. Va a morir aquí, tío. Va a morir el Joma, tío. Por un balazo, tío. No, lo he cambiado. Ahora lo he cambiado. Ahora ha puesto, oh, eh, puesto que del 1 al 5 no la encuentra y que del 5 al 10 sí la encuentra. Lo he cambiado. ¿Qué pasa aquí, tío? Me ha dicho algo. Es no, que no, no me dicen nada, tío. No me dicen nada. A ver. A ver qué dice. No, no me están tirando nada ahora mismo. Ahí, nuevamente coge el bisturí y procede a realizar el corte. Ahora hemos cambiado, eh. Ahora hemos cambiado, eh. Ahora hemos cambiado, eh. Ahora hemos cambiado. Dados del 1 al 10. 1 a 5 no la encuentra, 5 a 10 sí encuentra la bala. Me cago en mi puta madre. Perdón. Lo he cambiado justo y sale que no, tío. Es que lo he dicho, digo, ahora saldrá que no, tío. Ahora saldrá que no, tío. Hostia puta, colega, tío. Nada, que venga este que nos ayude, que venga este nos ayude. 10. 10. Eh, tengo todo el paciente abierto de par en par. No hay manera de poder encontrarle el casquete de bala. ¿Cómo que no hay manera? Tenía un disparo justo en todo el bazo, tengo el bazo abierto. Tengo el bazo abierto. No lo encuentro. No hay manera, te lo juro. Intento buscarle con el microscopio óptico tampoco. Nada. Vamos, que tú puedes, el de rosa. El de rosa, vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes, el de rosa. Ánimo, que tú puedes. Sácale esa bala al joma. Al mojita, sácale esa bala al mojita. Vamos, que puedes, vamos. A ver, vamos a cambiar esto. Eh, vamos a cambiar esto. Venga ahí. Vamos a quitar el modo, modo emote y ponemos modo subs de momento. Y luego ya... Alumbra con el microscopio y con la luz para encontrar el casquillo. ¿Encontraría este? Del 1 al 5 no. Del 5 al 10 sí. Ah, perfecto. Dados 1 al 10. 7. Sí. Vale, señor. Baradu, sí. Vale. Bien, aquí está. Perfecto. Pues narra, eh, eso. Ya si querés, pues sacaré la esta y... Y bueno, eh, poco a poco, ya, ya sabes. Vale, gracias. Narra, no te preocupes. Ya veré que si necesitan cosas, se ¡Pobrecito el médico rubio! Ha venido el otro Ha venido el otro y... Ya está Sí, yo rolearía que hasta hoy Que estoy en... Que estoy en... En... En desto En silla de ruedas Habría salido limpiamente sin quedar. A ver. Habría salido limpiamente sin quedar ningún resto dentro de esta. Vamos a tirar. Eh... Vamos a tirar que sí. Vamos a ver un momento que tengo que hacer. Sí, en el corazón, ¿qué pasa? Acá? A ver, te la mano. Che, boludita, uno nada, nada, al final Ya ha encontrado Jefferson el casquete. Ah, lo encontró Jefferson, vale. Sí, después de intentar buscarlo siete, ocho veces perfectamente. Bueno. Pero bueno, Tranquil. ya está. ¿Qué hubo corazón. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Dios. Buena señorita, ¿cómo está? El Moja se levanta medio muerto y todo a, a, a ligar con la Argentina. Vale, vamos va, 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 va a cerrar el estómago. ¿De cuántos puntos necesitaría en total? ¿Cuántos puntos? 78 puntos. ¿Qué te parece? 78 puntos, ¿qué te parece? Bueno, 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 bueno. Esa, esa alerta no le hagáis mucho caso, no le hagáis mucho caso a esa alerta, cero call. hemorragia y convulsiones? Solo Cer para poner en aprietos al doc. <laughs> bueno, podemos hacerlo, gracias por la donación, muchas gracias por esa donación, muchas, muchas gracias, gracias. Eh, bueno, algo podemos hacer, a ver, eh, hemorragia, hemorragia interna, Uno está cerrando. Pobre Doc, tío. Llevaba mucho rato, eh. Mira, el. Mira, mira, mira. El pulso del paciente bajaría en picado. Estaría cerca del paro cardíaco. A ver qué hace el Doc. Y ya está, la última ya que le ponemos, ¿eh? La última que le ponemos al pobre Doc. Pobrecillo. La última que le ponemos al Doc, va. Igual ni mal leído, tú. Pobrecillo, sí. Ah, el doctor habrá tenido ya experiencia. Mira, ha pasado de mí. <laughs> no, amigo, no. No, no, no. No, amigo, no. no. No, 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 no. amigo, no. Habría quedado completamente cerrado. No, no. No, no me ignores. Está bajando el pulso del paciente. Va a morir. Exacto. El otro, el otro doc encontró la bala rápido. Correcto. Nada, hacemos esto y ya está. ¿eh? Pobrecillo, ¿eh? Pero bueno, que es una operación complicada. ¿eh? Que te metan dos tiros en el estómago no, no puede ser... Salimos ahora tan campantes. Vale, está bien ahí, ¿eh? Nos ha metido un poquito de adrenalina, fijaos. Nos ha metido adrenalina, ¿veis? Mediante la vía de 9 milímetros del interior del codo del paciente aplica una solución de adrenalina para así aumentar el pulso del paciente. Muy bien, ¿eh, tío? Joder. Ahora, ¿resultaría tal? ¿Subiría tal? Sí, pero vamos a ver si resulta o no. Tienen que, que tirarme el resulta. Los niveles de presión arterial del paciente para así evitar que estos disminuyan. ¿Sería efectivo? Sí. Jan, si ¿sí me puede llamar a un agente de policía para que venga, por favor. Hostia, no. Ya, mi hijo, ya, sí, ya paramos, ya paramos. Ya paramos, ya paramos. Policía, otra vez, no, por favor. Que es que me va. O sea, el Moja, yo no sé, pero el Moja ha pillado lo que no está escrito de la poli, ¿eh? El moja lo que ha pillado la policía, amigos y amigas. Lo que ha pillado el, el moja tú. Creo que es el que estoy tratando yo. Si me puedes especificar las características físicas del paciente. ¿Qué? No, no, vienen a por mí. Pero puto Sapo, el doctor. No seas Sapo, déjame irme. Déjame irme. Déjame irme, por Dios. No sé qué al rubiales. Suturado, ¿no? ¿Es suturado? A ver, espera. Un segundo, a ver, un segundo. Vamos a revisarle si cierra la cartera y está el nombre. Lo están llevando a los peladores a la sala. Vale. Así de sí, Sí, acabo de terminar. Acabo de terminar ahora mismo. Venga. Negativo, es lo que estaba solicitando. Si se puede avisar, por favor. El Joma, el Joma, el Joma, el home, el Listo. Listo. El Joma. El Jomas. Diez nueve. Ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver. El Joma. Bueno, a ver, mientras ya acabamos esto. Y charlemos un poquito, amigos. ¿Todo bien entonces? ¿Todo contentos? ¿Todo perfecto? Me alegro. La verdad que hemos disfrutado todos, ¿no? Yo qué sé, esto me... Si sí, ahora mismo sí tendrá que quedar en silla de ruedas, eh. Un poquito. Le va a costar caminar por su propio pie. Dime. Eh, cuando termines, avísame que le hago pasar a las personas, ¿sí? Que lo están, están preocupados. Por él. Tiene que estar a punto ya de despertar, de la anestesia. Vale. No, por favor, no. vienen a por mí a matarme, es más. Los que tenía, ¿vale? De acuerdo. Pero a quién... Pero si yo, no, yo no, yo no he pedido la idea de nadie, amigos. Yo no he pedido la idea de nadie, por favor. ¿Qué tal? Te traigo los agentes. No he pedido la idea de nadie. No. Buenas tardes. ¿Cuál Caballero. ¿Me escuchan? Dígame, hola. Buenas. Hola, ¿dónde estoy? Está ahora mismo en la sala de recuperación postoperatorio del hospital. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estoy aquí? Está aquí porque ha recibido dos disparos de bala en el estómago. Oh, Dios mío. Y es por ello que aquí al lado tenemos a dos agentes de policía para que le tome testimonio de qué es lo que ha podido ocurrir. De acuerdo, estoy un poquito mareado. Tómese su tiempo porque ahora mismo las enfermeras están controlando todo de que vaya correctamente. ¿Y mis amigos, mi familia, dónde están? Me eso esperando por usted. Una vez que hable con la policía y la policía le tome declaración, podemos hacer pasar a sus amigos. ¿Está bien? Ah, vale, de acuerdo. Perfecto. Pues cuando quieran, agentes. Pues vale, listo. ¿Precisa que nos retiremos? Eh, no, para nada. Para nada. Ok. Yo me retiro bueno. igual. No hay problema, se pueden quedar, pero bueno. Eh, me me escucha, caballero. ¿Se eh, encuentra bien? Eh, bueno, acabo de, de, de despertar de... ¿No se acuerda de algo? Ahora mismo no ¿Qué recuerdo es lo bien. último que recuerda? No recuerdo bien. Bueno, ¿a dónde se dirigiría? Antes o... de estar aquí, ¿dónde recuerda que estaba? Claro. ¿Dónde eh... iba o qué iba a hacer? Estaba por... Eh por eh, Paseando por la playa con moto, creo que no sé, estaba fumando. ¿Usted no, estaba en la playa con una moto fumando? Y yo estaba en playa con moto fumando, sí. Pero se acuerda si se metió con alguna persona o alguna persona vino en eh, forma de conflicto o algo. No... No, creo que no. No tuve conflicto con nadie. Solo... Sí que recuerdo una parada de... De, 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 de tráfico de policía o algo. Eso sí, pero no recuerdo tener un altercado con nadie. A lo tengo que recuerda, ¿eh? un compañero noche lo ha parado. Sí, eso sí me acuerdo. Y a la partida de hoy no se guarda de nada, ¿verdad? ¿Qué? Y aparte de ahí no se acuerda de más nada, ¿verdad? ¿no? Ahora mismo no, no recuerdo. Bueno. ¿Te acuerdas si iban moto o iban coche el compañero? Yo creo que eran, era, era coche, si no recuerdo mal, sí, coche. Bueno. Pero bueno, es, eh, eh, bueno miren, eso hace no much, problema, ¿vale? muchísimo de eso. No recuerdo bueno. qué he hecho después. No se preocupe, miren. Eh, si le parece eh, nosotros vamos a estar nosotros, bueno, otro compañero estará disponible para tomarle declaración si de repente recuerda algo, lo que sea, cualquier cosa eh, no obstante si, pues eso si recuerda algo, si tiene eh, pues eh, algo más que aclarar sobre esta situación, pues nos lo dice, ¿vale? Ahora no lo sabe para intentar llenar la información lo más posible ya, sí, sí, claro, por supuesto. Pues nada, le dejamos aquí no, sí. que se recupere y que tenga un buen día, ¿vale? De acuerdo, gracias. Venga, y que si no, bueno, cuidado. Si le viene algún recuerdo o lo que sea, pues nos dice, ¿vale? De acuerdo, gracias. Venga, que tenga un buen día. Adiós, adiós, gracias. Vaya eh, caballero, buen día. Te da cuidado, Bueno, doctor. Hasta luego. Sí. Está pensativa, no te preocupes. Los acompaña a la salida. ¿Cómo? Dice, ¿Sí, perdón. Los acompaña a la salida. Ah, sí. ¿Quién qué persona me copia? Si quieres que pasen los familiares del paciente. Mis amigos, ¿dónde están? ¿Cómo? ¿Dónde están mis amigos y mis familiares? ¿Dónde están? Ahora mismo van a pasar. Ahora ya que le han tomado declaración los agentes. Mis amigos. ¿Cómo se llama usted, caballero? Mi nombre es de Moja, Moja Puyol. Moja Puyol. Sí. Vale, voy a tomarle nota en su ficha médica. Gracias. Relajaos o ponemos otra vez el modo moticonos, ¿eh? Por favor. Tranquilidad. Chilling. 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 Por favor, por favor, please, relajación, relajación. Bicho raro, gracias por esas palabras positivas. ¿Me ha tirado algo? Buenas noches, señora HC. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se, ¿Cómo se encuentra? Nacho, yo también te quiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludito. Repito. Por favor, relájense. El rol está apasionante, está tal, pero no deja de ser rol. Entonces, entended que, bueno, que yo... Mi personaje, pues, eh, sigue vivo y ahora veremos por, 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 por dónde tiramos, ¿no? Pero repito, miren y disfruten. Si no vale, las. Pues si me da un momento, caballero, las... voy a llamar a sus. Sí, familiares? sí, Están los enfermeros aquí cuidando de ti, ¿vale? Gracias. Pues, le dites a ellos. Pero porque el moja está hecho de otra pasta, chavales. Está hecho de otra pasta. Es moja el renacido. Moja la leyenda. <laughs> Mira, ya verás ya. Doctor, doctor. 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 doctor, doctor ya vengo, moja. Gracias, gracias. Oh, Dios, doctor. Me duele, me duele barriga, doctor. Eh, doctor. Es normal, es normal, moja. ¡Oh! ¡Oh, doctor, qué me está pasando! ¡Oh, Dios, no puedo controlar los gases, doctor! Bueno. ¡Oh, Dios mío, doctor! ¡Me cago! ¡Acompáñeme a cagar, por favor! ¡Me cago, doctor! ¡Oh, sí! ¡Dios! ¡Póngame una vía o algo! ¡Póngame una vía en el ano! ¡Sáqueme esta mierda que tengo! ¡Póngale un parche ahí, que está que se ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago! Doctor, está que se descoce, pobrecito. Ayúdenlo, se le rompe. Dios. El moja, ¿Qué bien? quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres ¿Cómo? que haga? ¿Qué? Ese es mi WhatsApp, perdón. Este es mi WhatsApp. Este es mi WhatsApp. Claro. Este es mi WhatsApp. Dios. Tiene un huelo horrible hoy. ¿Qué te pasa, moja? Es mi WhatsApp. Peña. Moja, ¿qué te ha pasado? Médico. Oh, Dios. Decir ¿Qué ha pasado, por favor? Ustedes, qué bien. qué bien aguantan mis pedos. No, no, ya estoy apretando la nariz, tranquilo. No, yo me he Oh, Dios mío. Vale, doctor. nada, ya te he puesto un vale. antiinflamatorio por vía. Eh, señor doctor. Dígame. ¿Podría hablar con usted? Sí, claro. Perdón, siéntate. ¿Mo ¿estás bien? Eh, sí, sí, estoy bien, estoy bien. Che, loco, en cuanto supe lo tuyo me vine para acá. ¿Qué carajo te Moja, pasó? ¿Qué te duele? Me duele que... Dicen que tenía dos balas en el estómago. ¿Cómo? Sí. Oye Javi, gracias por tus palabras Javi, no pasa nada, yo entiendo, no entiendo a la gente a veces. Llevo mucho tiempo roleando y entiendo que hay momentos en o hay gente que, que es más intensa y gente que menos. Al fin y al cabo, el roleplay tiene que hacer lo que él crea, lo que le guste. A ver, ya está. O sea, a mí me han metido, yo qué sé. Hay policías que reciben balazos todos los días, chicos, y, y siguen sus roles. Quiero decir, a mí me han metido balazos, pero sigo mi rol y ya está, porque no, no, no es CK. Ya está, seguimos con el rol. Ha sido herido gravemente y tal, pero seguimos. Aunque también os digo que es un personaje que no sé cuánto durará y que tampoco, ya sabéis que yo no soy de hacer personajes eternos. O sea, que no os preocupéis, pero de momento. Eh, no tenía no, no, o sea, no, no tenía intención de matar al personaje. Punto, listo. Dicho esto, seguimos. ¿sabes? Puede ser, Luis, puede ser, puede ser. Lo que le dejó con síndrome de colon irritable. Totalmente, totalmente. 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 Me estoy meando desde hace rato, ¿eh? Soy nuevo, hola Josep María, Josep María, que es catalán, como yo Ahora me como un kebab y como nuevo, el moja. Yo siempre me he sentado. Dostor, doctor. Hola, doctor. Dostor, doctor. Dostor! Hemos tenido que volver a poner modo subs porque. Yeah. Os, os enfadáis y no puede ser que os enfadéis, hombre. No puede ser. No. Cagar de pie, ¿no? Yo quiero una silla, tío, lo he dicho, ¿no? Pero cómo vas a mear sentado y cagar de pie. ¿Me explicas cómo se hace eso? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas, amigo? ¿Me explica, me explicas cómo es capaz alguien de cagar de pie? Claro, hombre. Gracias, Newton, por tus palabras positivas. No, no, los CK se piden y se aceptan por la administración, chicos. A mí no me ha llegado nada. Y hay que tener motivos, que 50 bolsas no es un motivo tampoco para acequear a alguien. Bueno, a ver, insultar igual a tal. Insultar, intentar matar a un policía podría serlo, pero yo solo he insultado, no he matado, ¿sabes? Pero es que, eh, a ver, el Moja ha seguido el consejo que le dio el Javi, que es el que le vende la metanfetamina, que le dijo, si a ti te pillan, vendo coca. ¿Y qué? ¿De dónde la sacas? De dónde me sale la punta de los huevos. Y ya está, no te pueden hacer nada por 50 bolsas. No son mil ni 100, ¿sabes? Ni, ni, ni 200. En la sala de espera ahora sale, ¿de He apelado a mis derechos. Yo qué no sé, tampoco tal. O sea que no, los que seáis intensos de en plan. Que a mí, mi personaje tenía que haber sido CK, pues no. Tampoco. Moja. Sí, dígame, señor. Estoy vivo. Estoy muerto. Vamos a darte el alta, ¿de acuerdo? Ah, gracias, sí No. Me va a costar caminar un poquito. Nada vamos a dar una silla de ruedas. Gracias, gracias. Y tiene que estar en tu casa eh, haciendo reposo durante unos 10 días. Perfecto, perfecto. A los 10 días se acerca al hospital y vemos qué tal va a salir. Y me quitan los puntos o algo. Bueno, y lo vamos Efectivamente. viendo. Efectivamente. Perfecto, perfecto. Perfecto, muchas gracias, doctor. No. Bueno, pero en rol los días son dos. 10 días en rol son dos. Decir... No para afuera, ¿no? Sí, porque se me va a ver el pito ahora con la bata, ¿sabes? No. No. ¿Quieres ver pito? Alice, ¿quieres ver pito o no quieres? Vale, pues ya te han traído la silla. Es relativo, claro. Una hora. Hostia, pero no, te no tenemos. ¿No tenemos física? Una cosa moja. Sí, dígame. O sea, física de Pixel. Dígame, señor, dígame. Eh, ¿Tiene usted seguro médico? Eh, no. Paga, paga mi amigo el frijoles. ¡Frijoles! ¡Paga la factura! Que yo no tengo dinero, frijoles Le tengo que poner la factura a usted Bueno, vale, de acuerdo Para que quede reflejado en su historial médico ¿no? Muy bien voy... eh, Si lo paga él, que le haga una transferencia Vale, lo que quiero es lo siguiente Quiero el informe médico Que me lo quiero llevar Y me ya, gustaría también. iniciar Bueno, me gustaría pues eh, tener las pruebas de, Del intento de asesinato para, para un juez o algo Que pod podrían ser las balas Perfectamente. Apa eh, aparte... Las balas, eso se va a encargar la policía de ello. Así que a usted no se lo puedo entregar. ¿Y la policía cómo se va a encargar de eso? Sabe usted que es muy corrupta la policía, ¿verdad? ¿Cómo? La policía es muy corrupta, ¿verdad? No. No se fíe de la policía. La policía es una hija de puta. ¿Entiende? Hija de puta. ¿sí? Ya, pero yo como médico que soy, tengo la, el deber de entregarle las pruebas a la policía. Y a ellos hacerse cargo del caso. ¿Y una bala no puede ser? Al menos para mí y una para policía. La quiero tener de no recuerdo, ¿sabe usted? No puede ser. Mm, vale, vale. Así que... Voy a redactarle el informe, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, un momento. Hostia, no tengo nada, tío. No tengo nada de nada, claro. ¿Tiene algo de comer, señor? Estoy jodito. Muchas gracias, muchas gracias amigo, muchas gracias. Vale, dame un momento que me va a tomar tiempo de escribir. El ¿cómo se dice? ¿El qué le va a tomar tiempo? Escribir el el informe. Con el ah, amigo. perfecto, te, le espero fuera, gracias. Nada, nada, espérese aquí. Ah, joder. Bueno, perfecto, puedo ir a mear. ¿Puedo mear aquí? ¿Qué le parece si me aquí en la planta? No, no, en la planta no. Hay un servicio. ¿Dónde está el tiene... servicio? ¿Dónde está? Aquí a la vuelta. ¿A la vuelta dónde es? Ah, aquí. Joder, me estoy meando, coño. Tantos días ahí en coma. Chicos, me estoy meando IRL. ¿Me dejáis ir a mear un momento, por favor? Que me estoy meando muchísimo. Vaya, vaya, muchas gracias, muchas gracias. A ver, sí, si quieres, sí. Si nos, si nos calmamos, sí. Lo vas poniendo, lo vas sacando. Soy de Andorra, hombre. Yo soy María, grande, collons. Grande, grande, grande. Grande, grande. Andorra está muy guay, tío. Yo voy, yo voy. Yo a Andorra. Yo voy mucho a Andorra. Nos pilla cerquita, ¿sabes? Mea para adentro. Yo no puedo mear para adentro, me estoy meando. Vale, unas patatas, patatas. Unas patatitas. Glutamato. Voilà, Mohamed, qu'est-ce Una cosita, mis tetes, que no sabéis, mis tetes, no sabéis, no sabéis, mis tetes, que me han venido a pintar hoy el, el piso. Me han venido a pintar el piso hoy. ¿Quién me está llamando? Tío, pero es que tengo hambre, llevaba tres horas aquí. Que no podía moverme... El... ¡No tengo móvil! ¿Cómo que me van a llamar si no tengo móvil? ¿Qué ha Hola. pasado con Moja? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Hola, Moja. A ver, te hago entrega de tu este informe. Gracias. Alice, ¿puedes encargarte tú de, um, del informe, por favor? ¿Lo puedes guardar en la mochila? que no se me pierda. Sí, sí, dámelo, no pasa nada. Toma. Ahí mételo. Pero... ¿Quieres que te dé una copia a ti también? Sí, dale una, sí, una por copia, favor. porfa. Pues ahí está. A ver... Ahora, debido a que no tienes el seguro médico. Ya, muchas gracias. Sí. Te tengo que pasar una factura. Vale. Una pregunta, y ahora yo, que... ¿quién, sé, ¿Quién sé cómo sé yo quién me ha disparado? Eso ya no lo sé, yo caballero. Yo creo que nos tocará ir a la policía, moja. Habrá que... Habrá que ir a policía, ¿no? Hijos de puta, policía de mierda, hijos de puta. La policía hace su trabajo. La policía son unos todos unos hijos de puta. Eso se lo digo yo ya, doctor. No. La gran mayoría. Si la policía pregunta por mí, no les digas nada. Vale, pues en total va a ser una factura de 3500. Si Encima me cago en putas. Quiere una copia de la factura también. Va a tener una copia de la factura. Gracias. ¡Ah, Benjito! Mi rey! Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Alice, muchas gracias. Te quiero, perdón. Ya, ya. No Avengito. Avengito regala una suscripción. Ah, vale. Gracias por regalar una suscripción a Fernando. Buen profil, gracias. Vale, gracias por el asunto de regalo a Avengito, gracias. Se agradece. Para documento, vale. Luego en la miro. misma aplicación donde ven las multas de la policía. Sí. Puede ver ahí la factura del hospital. Vale. Me sale cirugía de arma de fuego después de vale. Efectivamente. Perfecto, entonces eh, bueno vendré con mi abogado y todo el tema este para saber quién ha intentado asesinarme. De acuerdo. Sí. Aunque ya le digo, seguro, seguro que ha sido uno de estos. ¿Cómo se dice estos tíos que están por la calle? Un yonki. Pues nada, eh. No se moja, nos toca ir a ver a la Aquí. policía. Igual. Eh, señor médico. Ir a comisaría y que os abran una señor denuncia. Médico. médico. La, las balas Vale, gracias igualmente. Conmigo no, por favor, que soy herido, ¿eh, Castro? Eh, los casquetes de bala han sido entregados a la policía. Oh, Hostia, joder, mi abogado que... los quería seguro. Ya, pero... Si quieres, acerca a comisaría y los ah, solicita, pues, pero si yo ya no puedo entregárselos a, la... a usted. No, no, no. Por eso le pregunto. Si ya le han entregado a la poli, pues para ir a, con la denuncia y oh, para que vean de qué pistola sido. Ah, vale, vale. No, no se Exacto. Eso. Por ahí se empieza una investigación. ¿Sabe, doctor? Exactamente. Bueno, entonces ya está ya, ¿no? Muchas gracias. vamos Vámonos. Adiós. Hasta luego. Bueno, Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿qué pasa? Te he llamado hoy. No me has cogido el teléfono y casi me matan, hijo de puta. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué... Pero... Eres un hijo de puta, troncos. Yo qué he hecho? Yo qué he hecho? pasa, tronco, ¿cómo estás? ¿Tíos? Pues aquí estamos. te cuentas, ¿Qué colegas. ¿Qué ¿Todo bien o qué? Es, pues, ¿Tíos? soy aquí aburrido, ¿sabes? Ya, yeah, tíos. Yo también un poquito, pero bueno, todo sí. bien, ¿sabes? Sí, ¿no? ah, sí el hospital es muy aburrido, ¿sabes? Me han sacado dos balas del estómago y es, bueno, ¿Cómo? Pero y eso por qué? ¿Qué ha pasado? Pues me han intentado asesinar, tíos. ¿Qué te pareces No, jodas. Sí, tíos. Pues yo te estaba llamando, tío, porque antes sí, pues estaba estoy... en la plaquita tu gusto, ¿sabes? Casi la palmo, ¿sabes? Sí, no sí tíos. Yeah, Casi la puta palma, guapo, ¿eh? tíos. Bueno, estoy dicho polvo, pero bien, ¿sabes? Sí, estás barbudo, ¿no? Siguiente. Siguiente, ¿Qué te has tío. Hecho? Nada, es poca cosa, la verdad. Es... ¿Seguro? ¿Estás bien? Eh, sí, Así estoy que... bien. Estoy recuperado, vale. Cuídate mucho, tío. Sí, Luego sí, hablamos. Que te lo... sí, Tengo que, logo, que, que ir a casa sí. a, a hacer reposo, tío. Nos vemos. Sí, sí. Ad mucho, ad mucho. Adiós, 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 troncos. Luego te llamo, tronco. ¿Qué tienes, gripe? ¿Dónde os llevo? A mi puta casa. Ahí está el médico. Listo. ¿Qué es el médico? ¿Qué pasa? No sé. Ven aquí, ven, ven. Piérdete, piérdete. Si va para el barrio, hombre. No mames, que es... ¿Sabes quién es ese médico moja? No. El Holles. Es frijol. ¿Va a intentar robar las balas? A ver, sacar una. Una al menos, sí, que saque una. No Hay que saber no, quién no, me ha intentado no. asesinar, chicos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el doctor que dije por el no, por el este? ¿Qué doctor? Ya te hombre. Doctor Frijoles. ¿El calvo con barba? Sí, sí. Me he olvidado. Goicochea, Goicochea, doctor Goicochea. Doctor Joles, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Cómo que sabe quién eres? La Goicos. ¿Cómo es eso? No lo sé, lo va a intentar. Si se puede, pues si le logra. No lo sé, no lo sé. Igual yo te he visto super médico, eh. Doctor, Manos pegados los dos sí, polis, sí. correcto. Bueno, un poquito raro de parte del, del médico que me dijo que yo había entregado las vales. Vamos a recoger a joles. Igual las tiene ya la poli, ¿no, eh? Moja, ¿no vas a denunciar? Eh, eh, Sí, vamos, vamos a la comisaría y denuncio. Pero vamos, ajá, efectivamente se iba a decir, vamos primero a comisaría y... Coge a joles y vamos, valles, sí. Porque ya si lo dejamos pasar, después dicen, ah, pasado días y ya... Asado, no pasado pisados, a ver. Sí, sí, así claro. son, eh. Mm. Ya estamos llegando. La comisaría que me maten otra vez. ¿Cuál es la parte de atrás del estado? Este, este. Menos por abajo, ¿no? Sí, por abajo. ¿Izquierda? ¿Dónde estás? Sigue recto, sigue recto. No, no es de acá, no. Recto, recto. Ahora recto, no es de acá. Recto, recto, recto. recto. Sí, no, te vemos. De no… Tres, de tres, de tres. No se gano. ¿no? No, no, porque si ya te reconoció la primera, es complicado. Es que nada, cabrón. ¿Qué podemos hacer? Uy, te ves muy doctor, ¿eh? Yo Oye, no... la... vas bien vestido, ¿eh? Sí, por sí. Sí, pero es que en la cara me han dicho… Tú no eres doctor, ¿qué haces aquí? Ah, ¿sí? Mm. Qué raro. Sí, sí. Entonces, ¿dónde tino, vamos? Eh. Vamos a que se cambie Enseñame de ropa y vamos a la comisaría a denunciar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es que me... Vamos es que... a que se cambie de ropa y después vamos a comisaría. Eso es, eso es. Pero ¿las la las la llevado para comisaría? Puede ser, no sé, sí, no Yo lo he intentado pedir porque yo creo que mi abogado haga una, inve me haga una investigación. El médico ha traído, entonces pues vamos con eso, ¿no? Pero si el médico está allí dentro todo el rato con vosotros. Exacto, sí. pero él me ha dicho ya les he entregado a la policía. Dije pues bueno voy ahorita a denunciar, me dijo vaya nomás. Eh, bueno, depende. Soy el doctor Guachimodo. Wow, Doctor Holles, eh. ¿tú has oído hablar del piso para el ano? Yo tengo las mejores pastillas para tu ano y rehabilitación de tu pene para ¿Cómo? ponerlo un poco eréctil. Hostia, eréctil sí, es no, una mezcla no me levanta, entre eréctil eh. y estéril. Eréctil, eréctil, correcto. Eres til, sí. eres til. si necesitáis pastillas, yo las tengo parece el Mickey Mouse el hijo puta parece ¿eh? el Mickey Mouse el hijo puta lo hace bien necesitas una 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 a ver una un momento pastilla. para que Ajá. se le ponga esta así si cabemos a ver. todos por aquí aquí tienes por una por favor, pastilla Oye, Oye, pero ¿dónde, ¿Ah? ¿dónde, está, dónde me puedo cambiar de ropa aquí aquí, ¿Cuándo aquí me la tengo que tomar aquí mi estimado antes de tocar a alguien, mi estimado, estimado pensaba que moría hoy mi estimado yo también, mi estimado. Pensaba que, que me mataban ver, hoy, mi, mi vale. estimado. ¿Y cuánto duro en el acto sexual con esto? Con esto puede llegar a durar hasta el placer entero de dos minutos. Ajá. No me Uy, joda. demasiado, de cabrón. Dos minutos. ¿Ajá? Pero, ¿y no hay manera de alargarlo? Si me tomo dos, ¿son cuatro minutos? Eso es. Ajá. Pues dame otra. Por lo menos cuatro, ¿sabes? Que claro, no te hago... A vale más caro. si no vas Mira, toma, te doy... Mira, te doy 29 dólares. Que uy, lo meto uy, encima. Uy, mira, ahora, aprovecha. Ajá, él, él quiere. 29 dólares. El ajá, el ajá porque es... Que hago? ¿No te sirve? Mire, tómese esta copilla y le va a sentar muy uy, bien. ¿Ajá? Uy, qué fresco, papá. Qué fresco, papi. Cinco segundos más de retardo. Ajá. Ah, que voy como con delay, ¿no? Eso es... ¿No? Vámonos, 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 goles, vámonos. Muy, muchas gracias, doctor Casimiro, eh. Nos vemos, señores. Triunfaré ah. a ti, que lo sé. Vámonos. No. Vamos, vamos a, a... comi, eh. Sí, sí, vamos a comisaría. Me cago en la puta, tío. O sea que me he preparado ahí a tope. El traje sí. y para decirme el puñetero médico de que, eh, de que ni entre, ¿sabes? Hijo de puta. Oye, <laughs> están aquí los médicos, cabrón. Entra, entra, entra. Mejor, mejor. Pero claro, Ay, claro. Hostia, y mejor? mi abogado. ¿Tienes el teléfono del abogado, el que es amigo de José Cristo? No sé quién es. Creo que yo tengo es? un abogado. El amigo de el José Cristo para decir, no, vengo con mi abogado, tal, ¿sabes? Espera, espera. Yo tengo... Porque me di el número un día? Venimos no la podemos la... venir. ¿Qué eh, Connor. Porque, eh, a ver, Connor Laure? Le, llamo ¿Le llamo? aquí le ha pasado un accidente y entonces, claro, le han pegado varios disparos y no sabemos quién, entonces tienen unas balas que ustedes que necesitamos saber si ustedes le han llegado para así poder hacer unas pruebas y así poder. Saber ¿Cómo se llama quién usted? Quién Hola, buenas tardes. Ah, pero usted ya ha sido uh, atendido por agentes, ¿no? Me han tomado declaración sí. Pero, ¿la han tomado declaración? Sí, la han tomado declaración. Sí, afastado, ¿no? ¿En la cama, así estirado, sí? Por, por ¿Listo, no? Caso cerrado. Bueno, no, no, bueno, claro, caso claro. Claro, no, no. cerrado, Yo vend... cosa, vendré... no. Yo vendré. Ahora viene. ¿O te quieres poner Moja, denuncia? Antes. O hombre, me ¿han intentado desdenar no sé quién? ¿Quiere poner denuncia, ¿no? Claro, claro. Pues voy a buscar una gente que se encargue de esto, ¿vale? Buenos días, día, gracias. Todo el mundo pasa de las de las de las, de las denuncias. Ay, es caso que es lo que... cerrado. Tranquilo, abogado? A salir tranquilo. Como venga con como, como venga con como Wes la palvamos. O sea que le valemos tres atados y se fue. <laughs> o sea que mañana vengo aquí con una bomba y caso cerrado. No, sí, sí. Yo contra caso cerrado. Ay, no, creo que está avisándonos Mira, espera, voy a llamar un testigo. Ah, chavalo. Y si pasamos al, al lobby, ahí. No, 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 Estoy si flipando. Sí, eh. Sí, vamos a, a, a lobby, Vamos al lobby. Vamos Que le dé la sala. Estoy hijotito, sí. El abogado, ese ese es hola. mi abogado. Ese, ese, ese. Dile que venga. Pasa, pasa, moja, pasa. ¿Para qué? Siéntate, moja, siéntate. Gracias, mi estimado. No pasa nada, mi estimado. Yo veo lo que pasa. ¿por qué has venido hace rato? Deja vale, que se siente primero. Yo no, yo no. ¿Qué agentes, tomo no, ¿qué ¿Qué agentes se tomaron declaración. Oye, no me dijeron, no, no me dijeron sus nombres. ¿Cómo llevan más o menos vestidos? Eh... Para que traten ellos la denuncia, Ay, porque gente? conocen el caso más de cerca. Eh, uno era moreno como usted y el otro era rubio. Vale, mm. tenemos un. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! ¡Hostia! Chivita El sheriff no del Estado. Cuidado, eh. No, nah, ponemos, escúchame, frijoles, ponemos la denuncia y nos vamos, eh. No, no, puedo no, estar, no, no, no me apetece no, estar mucho aquí. Le tomo yo la denuncia, señor, ¿vale? Sí, gracias. Perfecto. A ver. A ver, ¿qué coño está pasando aquí? Ahí adentro, sala de la derecha, por favor. Aquí. Hostia. ¿Te ocurrió? Más o menos. ¿Se acuerda o no se acuerda? Hace como... Tú eres no, tú eres... 10 horas. Según los... 10 horas. Sí, a mí me han parecido como 10 o 12 horas. ¿Y en qué lugar ha sido, si se acuerda? Ah, no lo sé, no lo sé, yo no lo sé Yo me he despertado del hospital con, con dos balas en el estómago, amigo Vale, perfecto Usted, como... Usted se llama Mohamed Puyol Sí Perfecto Y la denuncia formal es que usted denuncia que le han disparado, ¿no? Un intento de asesinato. Vale, perfecto. Lo último que recuerdo sí. es que me paró la policía. Eso es... Nos gustaría, a ver. Saber algo más porque, claro, saber quién se lo encontraría. Eh, saber las balas que le han disparado, si son de pistola o metralleta o algo porque, a ver qué tipo de asesino está yendo contra nuestro amigo, ¿sabes? Claro, claro. es un asesino profesional con un francotirador o es un mendungui con una pistola o es un asaltante y... ¿Cómo? ¿Un, un, un qué? ¿Un mendungui? Claro, un mendungui con una pistola ah. o, o es un asaltante de, de cualquier cosa y se ha llevado la ráfaga a él que iba para otra cosa, no sabemos. Claro, igual el médico nos ha dicho que las balas ha traído acá a comisaría, no sé si las pueden revisar, no sé. Eh, para ver de qué pistola ¿han se ¿Han podido comprobar de qué calibre era las balas o se lo han comentado o algo? No, no, no tengo ni idea. ¿Sospecha que eran de pistola o algo más ya grande? No lo sé, no lo sé. Vale, perfecto. Entonces usted se despertó en el hospital Ajá. con dos heridas de bala. ¿no? Sí. Es ¿eh? Cuando el MS me informó de que acudiesen varios agentes míos, ¿Sí, porque ¿eh? pues, coño usted se levanta en el hospital con esas heridas, habrá que preguntarle al menos Pero, qué ha pasado. Claro. Pero no se acuerda usted de nada. No me ha querido decir eh, mucha mucha cosa el doctor. No, dice que puedo tener un poquito de. ¿Cómo se dice eso? Aquí, ven. ¿Qué? Anestesia, o como bueno, se no diga. Cre... Vale, ¿y en qué zonas fueron los disparos? Quitaba, no lo sé. El ya, hijo mío, por Dios. Bueno, no sabes? ¿Dónde tiene ah, eh, las heridas? Ah, en el estómago, el vaso. Eh, dentro, ah, de el vaso el... <laughs> dentro del vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo. No, no, el vaso normal, el vaso sanguíneo no. Ver, no, vale, vale, no, vale, vale. no, no puede caber una bala. Favor, Cállate, que puto el... ahí, gilipollas. El médico no nos quería dar muchas razones, decía que ustedes ya lo sabíais todo. Claro, dijo ¿Qué? que las ¿Ah, balas sí? incluso ya Mira, las trajeron, entonces Bro, para claro. que de ahí. Uno vaya en el la vaso y el otro. Lawrence, cállate ya. Chapa? Baja el puto tonito, que se te escucha por todos lados. Vale, murray. Lo último que me acuerdo es que el, unos compañeros tuyos me pararon. ¿Cómo vas, compañero? ¿De acuerdo? Ya, se le denuncia al no, señor. A ¿Algo más? O sea, que unos compañeros míos le pararon, le pararon y. Sí. Ya está, ¿no? Correcto. Si recuerdo algo más, iré viniendo a contar, ¿vale? Vale, perfecto. O sea, que la denuncia sería que la propi ha propiciado un sujeto anónimo. Sí. En una ubicación desconocida Bien. Dos disparos, uno en el bazo Y otro en el estómago sí, Y ¿no? hace unas 10 horas ocurrió Sí. Vale, perfecto Y usted se desparte en el hospital Y bueno, ya le tomaron declaración Y toda, toda la cosa Vale, sí. perfecto, pues denuncia Denuncia formalmente Pues está Perfecto, gracias Así que que tengan ustedes un maravilloso día, ¿vale? Igualmente, gracias perfecto. Bien, Hasta luego no me he quedado claro ¿Entonces las balas las tienen ellos o directamente okay. no las tienen A todavía? ver, ahí está el médico El médico debe estar aquí Sí Ahora cuando salga le pregunta de frijoles al médico Bueno, pero ojalá Hagan investigación, vale Voy a llamar al médico directamente Yo quería llamar al abogado Pero el abogado no sé dónde se ha metido Estoy adentro, no lo viste en la sala. Sí, pero está, está liado haciendo cosas. Habrá que preguntarle al cirujano. O secuestrar al cirujano. Estoy ¿ah? ¿Qué tal el fin de semana, chicos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, sí. Uh, moja, te tengo una noticia que dar. A ver, dime. Hemos quedado sin meta y sin coca. Ah, perfecto. Eh, ah, me digo, acuerdo, ahora me acuerdo que he cogido 50 de coca para vender por allí. Hasta que me han parado los policías. ¿Y se la ha llevado? ¿Y ¿Te agarraron con los 50? No, 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 lo tengo en el coche. ¡Ah, oh, qué susto! Vale, vale. Te digo, eh. Sí. Vale. No tenemos coca. Eh, yo creo que le, ahora mismo Javi estuve hablando con él y la meta ahora mismo no hay en la ciudad. Mm, hostia. No sé el por qué. Así que nos tocará de plantar coca y hacer coca full. ¿Qué pasa? Que yo creo que uh -huh. la misión con los blancos para atrapar a los otros creo que ahora mismo va a estar negativa. Vale, eh, vamos de acá y cojo un teléfono porque no tengo nada, ni teléfono ni radio, no tengo nada. Javi me estuvo preguntando por ti para una reunión. Yo lo que pasa es que yo me voy a tener que ir a la cama ahora un rato. Así que... ¿La puedes, ¿La puedes hacer ahora la reunión o no? No, yo me quedo. 10 minutos tengo que estar en la cama. Hostia. Bueno, tengo que estar en la casa. Por eso, eh. A ver si se ve que se venga al barrio un momento, el Javi, y nos cuente. Ah, no, no quiere venir aquí. Oye, ¿Chloe? Chloe, no sabemos ¿Qué? nada de ella. Llamo a Javi rápido y. Eh, a ver, a ver si puede, puede, a ver que... si puede. pasa a ser que se va a larga mucho. Lo estoy viendo. ¿Qué pasa, Javi? ¿Dónde andas? Eh, ¿tú te quieres acercar aquí un momentito o qué? Sí, moja lo tenemos aquí. Es que le ha ocurrido una cosilla moja también. El pobrecillo. Que me han metido cuatro balazos. Sí, sí. Venga. Aquí estamos, vete para adentro, dentro, dentro, dentro oh. eh. Oh, A los pisos dentro, digo. Para que estés más protegido, hombre. Venga. Ya está. Madre mía. Ni hijo jotito, ¡Ah! sí. ¿Qué hago en putas? ¿Quién coño me habrá intentado matar? ¿Los de la coca o quién? ¿Cómo? ¿Quién coño me habrá intentado matar? ¿El Chloe o los de la coca o qué? Es que no tengo ni puta idea, claro. Es que a veces... Tú imagínate. Sí. O sea, ahora mismo en mi cabeza está... Chloe desaparece, sí. pero Chloe antes de desaparecer te chiva la policía. Y claro, ahí ya hay dos razones. Una, puede ser o la mafia, o Javi, o la policía, o Chloe los que te pueden intentar matar, ¿sabes? Es como un, un enrelío entre todo, ¿sabes? Un enrelío. O sea, puede ser muchas cosas ahí, o sea… Joder, no ¿quién sé. me ha intentado matar, Alice? Estoy cagado ahora, la verdad. Que casi me matan, de verdad. Sí, la verdad. Estoy muy cagado ahora mismo, Alice. No sé qué voy a hacer. Pero vamos a ir con cuidado, porque si eso te hicieron a ti, nos pueden hacer a las personas con las que te llevas. Exacto. Está Os cuidado. pueden matar igual. Os pueden intentar matar, frijoles. Menos mal que Joles es el cerebro sí, sí. pensante de esta organización. Menos mal que Menos Joles. Menos mal. ¿Por qué? Pero Porque pues, gracias a eso es, estamos todos, gracias a eso estamos todos eh, a salvo. Ah, vale, también te digo, Moja, antes de que llegue Javi, ¿vale? He estado mirando coches para comprar para nosotros para el barrio, sí. ¿vale? He visto varios coches Estoy entre tres, ¿vale? Estoy entre una todoterreno para el campo a full, lo sí. que es una sub, ¿vale? Que puede ir por la ciudad y medio campo así más o menos. Y otro es un. o deportivos. No sé cuál de los tres nos vendría bien para el barrio. ¿Por qué? Te explico. Muy bien la del campo, pero no anda nada. Yeah. Y no tiene puertas. Es lo malo que nos pueden tirotear. Si nos quieren hacer una emboscada. Eh, la sub muy guapa, pero anda poco. Y el deportivo lo que pasa es que solo es un deportivo. Corre mucho, pero después no puedes ir a través de ningún campo ni nada. Y el jugular qué no puedes tampoco claro eso es lo que el deportivo es como el jugular o el sultán RS que el sultán RS yeah. y el jugular a saber cuál corre más de los dos y uno de esos podríamos permitirnos esa es la cuestión el barrio dependiendo lo que el barrio quiera mejor para todos yo vale. ya lo he enviado por correo el que queráis o sea se dejar opiniones y entre todos elegimos una elección eh, qué más tenemos bastante pasta ahora, ¿vale? Podemos comprar bastantes semillas para vender. Después, M nos tiene que dar unas 80 bolsitas de coca, ¿vale? Que ayer le dejé 200 semillas, para que lo sepáis antes de nada. Sí, La perfecto. Ayer, nos tiene que dar 80 bolsitas cuando él lo termine. Eh, lo dicho, tenemos que plantar, yo creo que coca, bastante, porque nos hemos quedado sin coca. Bueno, eh, es lo único que tenemos, ¿no? Exacto, ahora mismo sí, y María no interesa. Porque María también, pero parece... No, eso María como... pasando, pasando, no quiero María. Claro, Vamos la cuestión es que yo estoy buscando, tengo ahí unos chavales que he buscado, entonces podemos contratar a algunos y, bueno, contratar, ¿no? Que vengan a trabajar y a lo mejor pues les eso, cinco, por le eh, regalamos esos cinco, o 10 bolsas por haber plantado, a lo mejor... Yo No sé, llevamos y plantamos 500 semillas y le damos a cada uno 10 bolsitas o algo así, ¿sabes? Y en plan, llevamos a 6 o 7 personas plantando a tope. No sé, en plan, claro. algo así tenemos que mirar. Pero claro, tenemos que pensarlo bien para mañana hacer esa mega plantación. Por el hecho de que, aunque nos parezca tontería, no tenemos droga. No, claro. Hombre, habían 200 y, y pico de coca aquí, ¿no? Que no, que se ha vendido ya. Ahí la habéis vendido. Claro, te he dicho que. <laughs> A ver, no, yo vi ayer y Coca. hoy he vendido 700, ¿eh? Joder. He hecho aquí muchos contactos, que hay un poquito, 39 nomás. 39, claro, sí. has vendido lo otro, ¿no? Habían 200 y pico, yo he cogido claro. 50. Claro. Y, la, y me y he puesto a vender, total... y entonces cuando estaba vendiendo, ah, cuando he vendido es cuando ha venido la policía, creo. Es que voy recordando vagamente ahora mismo, no sé, no sé, estoy muy Vaya, cansado y... Teníamos... Que... Unas 700 gramos y he vendido como 500 entre ayer y hoy. Y, y te digo una cosa: nos van a pedir más hoy y mañana mucho más. Así que yo haría algo claro. para eso. Bueno, pues vamos a plantar. Yo estoy un poco jodido, pero si queréis, vamos. Hay que comprar semillas. Ah, es verdad. Sí, y lo ideal sería ir con más gente. Mm. Exacto. Y yo ya dos horitas estoy fuera. ¿Y a Javi viene o no viene a Javi? No sé. Ah, esta es mi pistola. Bueno, Javi va a pasar que me vi ahí y pasa. Dile, dile, pero dile que te tienes que retirar, que tienes que ser un oso urgente y hay capa que venga. Que era importante lo con Javi hablar. Por eso, dile, dile. Vale, ya estoy en radio. ¿Lo buena es, lo buenas? es. Ahí había teléfono también. Mi móvil, a ver, sí, he cogido uno. Vale, por el chat de Super Nenas han hablado y tal, habéis visto todo eso, no? Todo eso ya está, con... todo eso ya está hecho. Perfecto. Ese ya compró un montón. Por cierto, les voy a enviar una foto. Ayer que yo me quedé hasta tarde, hubo un tipo aquí que le habían dicho a los de verde que tienen que vender por aquí. Les voy a pasar la foto del tipo y del coche porque le hice foto, cabrón. A ver, este es el cabrón que estaba en la tienda. Es que en la tienda. Hostia, oh, sí, me suena este hijo de puta, me suena. Sí, el es que estaba en la tienda de ropa, sí. Me cago en la puta, centavito. más antes. Reacciona antes, cabrón. Más antes. Acho, es que no me acuerdo, pero ahí está el cabrón. pero, pero no es, este, este, este cabrón eh, de, ha, ha dicho que puede vender por aquí, por la playa. Sí, que los verdes le dijeron que vendan por aquí. Ah, sí, claro. Me vale que sean verdes, naranjas. Aquí mandamos nosotros. Me vale vergas, ¿me entiendes? Ah, sí, Exactamente. Mi me vale verguitas, ¿me entiendes? Ayer lo detuvimos, eh, Fran y yo, con M y, y el panita tuyo, del carro ese que se parece a un camar. Estuvimos por aquí, lo detuvimos y pues le preguntamos: ¿dice que los verdes lo mandaron a vender por acá? Decía. ¿Pero qué? ¿Los verdes son dueños de choque Ahí llegó un coche. Seguro que es Gabi. Eh, aguanta, aguanta, frijoles, cinco minutos. Aguanta cinco mira minutos, frijoles. Tranquijoles. mira, Tranqui, Tranqui, ¿Tú por qué estás curviado, moja? ¿Te afectó la bala? Sí, claro. Ay, pobrecito, moja. Hombre, Javi, me alegro de verte, Javi. Estaba en el hospital con dos balas en el estómago casi muerto, Javi, casi oh, me, me mata. No, los sé, no te lo jodas sé, no lo sé. No lo sé, Javi. Me secuestraron a mí. Un segundo. Y eh, necesito cinco minutos que no llego, eh. Necesito cinco minutos que no llego, no me metas presión. Eh, eh, bueno, pues tírala, tírala. Tírala, ya está, tírala. Claro, tírala. ¿Y qué coño te ha pasado, mujer? No, no me, sí, me, me he despertado en el hospital, Javi, y... con dos balazos en, en el estómago y casi muero, me han dicho. ¿Y tienes lumbago ahora o qué? Bueno, ahora tengo las grapas en el estómago y voy así. Pero y, y tengo y un ríe. problema. Se me, ah, Javi, se me escapan peos. Javi, se me escapan peos, Javi. No, no. Ah, se me escapan peos ahora porque tengo el vaso bujereado, Javi. No, el vaso sí, el vaso. El vaso, el vaso. <laughs> el vaso. El vaso. El vaso. <laughs> el, vaso el vaso. Sí, que en Dios. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué no, nos quieres contar? No, pero me vas a decir que coño te pasó. Pues eso que me, han... Yo me he despertado en el hospital con dos balazos en el estómago y no recuerdo prácticamente nada, Javi. ¿Y ¿Algo recordarás? Neno? ¿Algo Antes de reco... quedarte inconsciente, ¿no? ¿Eh? Antes de quedarte inconsciente no recuerdas nada. Me han dicho que puedo ir recuperando memoria poco a poco, pero es normal que por el shock y por todo he estado también mucho, mucho rato bajo el agua, Javi. Se ve que me han tirado al agua y todo. Bajo el agua, porque no sabes nadar, no. Bueno, me tiraron inconsciente, seguramente, Javi, y tragué mucha agua. Me cago en Dios, solo tienes una piscina allí en el estómago. Uh -huh. Y te quedaron secuelas, ¿entonces subí? Secuelas anales. Y que no puedo caminar bien, Javi. Y vale. mojas como te vuelvas a cagar, Nelo. Javi, aquí. que no puedo controlarlos, se me escapan. Y yo tampoco voy a poder controlarme. Es como si, si tuviera 90 fuera. años, es como si tuviera 90 años. No puedo controlarme, Javi. Se me escapan los gases, ¿vale? Sí, entiendo. Perfecto. Claro, lo entiendo, lo entiendo. No hay problema. Pues coméntanos, Javi, ¿cómo que es eso que dice Frijoles que no hay meta? Y se ha cortado, se ha cortado el grifo de la metanfetamina en la ciudad. Sí. No sí. se va a suministrar más eh, hasta nuevo aviso. A... Al final de al final, esos hijos de puta, mira, va a salir con la suya. ¿Qué te parece? Bien. Los de la coca. Los de la coca que nos obligaban a, a vender coca. Pero, ¿Y no hablaron con vosotros ya? Eh, no. ¿Oh? ¿No? Porque en teoría, no. hasta donde yo sé, nos van a obligar a hacerlo más. ¿Ah? Eh, los chavales esos no hablaron con nosotros. Pues debe... O sea, hoy teníamos reunión, pero ni han hablado. Eh, pues a hablar, a hablar como es, porque supongo que os dirá eso. Os dirán eso. Pero ahora mismo lo que hay es cocaína, no hay más. Desde bueno, que... está bien, vale. Y no sé si la vendisteis por ello o no, pero bueno, no, tampoco está tan mal de precio ni mucho menos. 800 por ahí 700, dependiendo. Eh, dependiendo del momento. Hasta 800, aquí en la playa y tal. Eso está bien, sí, está bien, está bien. Aquí a 500, 600. Entonces sí, nada, eso por un lado. Y por otro lado, eh, hay que ir buscando. Hay que ir buscando a... a la Chloe para matarla, eh. ¿Dónde coño está esa hija de puta? No sé, no la consigo localizar desde el sábado. Hija de puta, esa tía sí que tiene que morir de verdad. Nosotros la vimos es... la última vez el viernes. ¿Sí? Es la vimos nosotros. Viernes. Si la veis, cogerla y matarla. Perfecto. Vale. Hay que deshacerse de esa pava. Ok. Perfecto. No vayáis tampoco preguntando ni nada, pero... Hay que deshacerse de ella, ¿vale? Perfecto. Copiado. Y nada, y... Frijoles quería pedir algo, ¿no? Sí. A ver, Frijoles, rápido, que, que te, te, tienes, te tienes que ir a dormir, Frijoles. Rápido. Claro, necesitamos cositas. Qué cositas, pues claro, Qué cositas, frijoles. Meta, pues, de lo que tengas. Eh, coca. ¿Sí? Semillas. Eso, eso, semillas, semillas. 100 pavos la semilla. 100 pavetes, 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 pavetes la semilla. Sí. Oye, Javi, pregunta. Y os, digo, eh, y os digo el mejor sitio para plantarlo también. Bueno, tenemos uno bueno ¿sabes? nosotros, ¿eh? Pero sí, ya nos no dirás. la montaña. En la montaña que pues está cerca eso, de por Sandy. Por fertilidad, ¿verdad? Por fertilidad es la tierra, ¿no? Por lo sí, que me pude dar cuenta fertilidad. el otro día. Sí. Que fuiste al faro, seguro, ¿no? Sí, correcto. Sí. Vale, Exacto. pues no, en otro sitio mejor que ese todavía. Perfecto, Perfecto, Javi. Vale, pues danos. Eh, 500%. Escucha, 50, 000, ¿no? una pregunta, sí. Javi. ¿De, eh, ¿Las semillas las podemos en revender nosotros? Pregunto. Sí. Ah, vale. Vendemos. Mm, Pregunto. No, no, y... no. Podríais, pero avisarme para decírselo a la gente. No, no, yo digo por si tengo a algunos chavalitos que quieren. que quieren, eh, han, han hablado por el sí, Darcha este, chicos. Sí, podéis, pero decírmelo para saber quiénes son. Porque vale. quieren tener control a la gente. O sea, solo quiere. gente de confianza, ¿no? Capi, camellitos sueltos, no. Bueno, sí, o a quien quiera realmente, pero me lo tenéis que decir para, porque la gente quiere tener controlado a la gente que tiene coca, ¿me entiendes? Yeah. Vale. No por otra cosa, no es que no se le pueda vender nada. Sí, sí, puedes vender y todo. Pero, y saber quiénes son a tener los sellos controlados, ¿me entiendes? Vale, perfecto. Está bien, dile que sí, que tengo, yo tengo, ¿eh? Que si quiere ahora vamos con. Me acompañan Centavito sí. y Alex, Y ya está. Decir, decirme cuántas queréis o no las traigo sin problema. De no tengo ni idea que 500. te diga frijoles. Y te esperamos nosotros aquí. 500, 500. Vale, puedes pedir las que queráis. Vale, pero pedir? no sé cuánta pasta tenemos ni nada. Lo sacamos todo de aquí, es que no sé lo que hay. No, digo, ¿Sí? lo digo para que lo sepáis. Vale, vale. 50.000 vamos en. Vale, 50 500 semillas. ¿Qué más? O, bueno, dame 100.000 en semillas mil, mil semillas entonces, ¿no? Mil semillas, sí. Ahí tenéis bastante, ya si las vendéis y todo, vais a sacarlas rápido. Por eso, con mil yo creo que Además, bastante. en el sitio, en el sitio bueno de plantado y tal, también acabáis mucho antes, eh. Ah, ah sí, perfecto. ah, sí. Ah, puta madre, puta madre, de, crece de rápido. Acabar yo. antes y daros más. Debería claro porque pues los otros el, el suelo es más fértil y entonces se necesita menos meriades. Claro, claro, porque el suelo es la hostia, es bueno. Okay. Es suelo de calidad, Javi. Exacto. El que tú sabes, el que tú manejas, el que tú conoces. Entonces, ¿qué más? Algo más. Ey, Eso por, por ahora, mí, ¿no? ahora y mañana ya pediremos más cosas. Y vale, perfecto, pues se las traigo ahora ya, vale. Eso es lo que ahora mismo nos priorizamos. Eh, vale, perfecto. Pues se va, nos lo traigo. Perfecto. Te esperamos ciudadano. nosotros porque el frijoles, el frijoles se va a dormir. Dice. Sí, te esperamos, espera te esperamos se aquí se quiere, si quiere. quieres y ya está. Sí, vale. Se acaba de despertar ahora. Vale. Se acaba de despertar y se va a dormir. ¿Pero ¿Sabes por qué? Pero, por... No, perante, Escucha ¿sí? el frijoles. Escúchame el frijoles. Hay que trabajar. En... Hay que trabajar un... El frijoles, escúchame. No, no, el frijoles vive más bien, Javi. Joder, ¿cómo vive con los aguacates el puta Sí. Madre qué, mía. qué bien vive frijoles con los aguacates y poniendo. ¿Cómo se dice eso? Sí, eh, vente uno conmigo. Bueno, Como que bueno, poniendo. ¿Cómo se dice? Sí, llévame, llévame alguno. El mármol. Pone mármol el frijoles. Que me lleve alguno allí a mi casa. Yo no tengo nada. Yo no eh, tengo nada. Eh, yo no te escucho en radio. Hola, hola, hola. ¿Quién? Yo sí le escucho, sí escucho. Hola, hola, hola. escucho. Hola, hola. ¿me vale, vale, hola. Frijoles, yo no te escucho, frijoles. ¿Me escucháis? No. Nos moja dejó... entonces, moja tiene que haber No, frijoles. Saco 100.000. Eh. Os dejo algún más de paso, Pero escucha, ¿ya no hay peligro aquí o sí que hay peligro? Sí, sí, hay peligro. ¿Te acuerdas de nada? Y la policía moja, está pasando por ahí, te ponen multas por poner, eh. Cuidado. Está bien, <laughs> moja. No, no estoy, estimado, no ¿tale? estoy bien, estimado, estoy que casi me muero, amigo. Vaya sentarse, mi estimado moja, porque no puedo. ahora tengo que. Ahora estoy ahí. viejo como el cabrón del Conway. Estoy igual de viejo que el Conway. No, no, sí, a ver, la verdad que sí. Estoy igual de viejo que, de que el puto de Conway, de con la verdad. Ah, chicos, te pararon los policías, no te dijeron nada. Es que no recuerdo. Mujer en la, mierda. la puta Chloe seguro que tiene que ver en esto, seguro. No, no, segurísimo. Si ya nos dimos cuenta de que el Javi la quiere muerta, es por algo. si Javi la quiere muerta, es por algo, sí. La vaina es dónde va a estar esta chamaca, oye. ¿Dónde puede estar metida esta peladita? ¿Quién le habla, Jolly? ¿A quién le habla? ¿A quién le abre? Es que está Piyuli, cabrón. A ver, Frijol ah, eres son. tú. ¿Y, y Frijol y, y, y Digimon, ¿qué coño? ¿Quién coño son? He dicho Pugemon. Ah, Pugemon, dime. ¿Necesitáis algo más? Eh, no lo sé, no lo sé. Yo tengo pistola, tengo de todo yo. Perfecto. ¿Sabes o no, Puigdemont? ¿Sabes o no, Puigdemont? ¿Sabes? Uf. Oye, qué intensos estas cuatro horas de stream han sido intensas, ¿eh? No he podido ni cenar, me he comido un par de trocitos de, de pan con embutido. ¿Se necesitáis algo o qué. No he podido ni cenar, ha sido una cosa de locos, ¿eh? Ahora estamos un poco más relajados ya, ¿eh? Ha sido wow, ¿eh? Ha sido a tope, ¿eh? Estaré un rato más en rol Y luego igual pues eh, Hacemos unos Valorant Y me voy a dormir Porque hoy fuah, Estoy reventado, tío ¿Todo bien, frijol? ¿Quieres que es tu banano? No? Sí Dame un segundo, eh Dame un segundo Ah, vale, veña Perfecto, perfecto Veña, chao Y tienes ahí la guantera Voy La pasta te la está trayendo frijol Frijoles, está aquí Javi ya Traerle la pasta ¿Dónde estás, Joles? No lo sé, Javi, no lo sé o sea, ha parado... ver, nada a a La ha parado la policía, Javi ¿Cómo que te ha parado la policía? A ver, cuenta que, pero, pero, joder pero, ¿Qué me ha parado aquí la policía? A ver, Fijoles, pero no pasa nada pero, A ver, pero di que no di Que no. 100 que llevo k Ya lo sé, pero di hola, buenas, lo siento por correr eh... ¿Te vas a comprar un coche? Claro, di que te vas a comprar un coche o algo o lleva los 100k encima, Javi. Me cago en mi puta madre. No te, puede, no te pueden cachear si no eres sospechoso. Oye. No te pueden cachear si no eres sospechoso. O pierde, como pierdas 100.000 dólares seguro, Javi, que me meto un tiro yo en la cabeza. A tomar por culo. Sí, Rancer, te entiendo. Da trabajo, pero a ver si puedo hacerlo. Las cosas no son fáciles. Mentiones. Los de los de los. Es cuando, cuando, cuando valen la cuando pena. Más... Exacto. Exacto Nero. Si todo fuese fácil, si tuvieses 80 millones de dólares, si en tuvieses el banco. un taller, si tuvieses sí. 50 coches, cuatro sí. lanzagranadas, 4 sí. RPGs y todo, sí. te aburrirías, ¿me entiendes? Sí. Entonces disfruta del momento. Y disfruta de la vida cuesta, también, sí. Es cuando mejor lo disfrutas, ¿me entiendes, Pau? Sí, escucha, Javi, ¿sabes que lo peor del planeta es plantar y ahora es ya lo único que podemos hacer? Y bueno, pero eso es lo que nos ha tocado vivir, porque te ha tocado plantar a ti y a todos. Y, y que a es que todos. te doy un consejito. Dime, dime, dime. Cuanto antes vayáis y lo hagáis, mejor, porque Me esas zonas bien. se van a colapsar de tal manera ah, que sí, no va Javi. a haber dios que plante. Eso es cierto, Javi, eso es cierto. Y por cierto, la zona es esta. Ah, sí, márcamela, que voy a hacer fotografía con el móvil. Fotografía con el móvil. Más o menos alrededor de esta zona, ¿vale? Hostia, en circuito, a ver. Circuito no, eso es la mina, moja, me cago en tu puta madre. No, el circuito, lo de la izquierda es el circuito, ¿no? el circuito, no? Eso es la mina. Es la mina, sí, pero en mapa le llamamos circuito, vale, vale, vale. En marroquí, en, en marruecos le llamamos circuito, en marruecos, vale. Ay, pirfeto, hombre, pirfeto. Oye, frijoles, ¿dónde coño estás? El puto Javi está aquí esperándote. Madre mía, grande de Voy a mecánica. Estoy viendo frijoles de lejos, pero... Estoy aquí media rara. No veo mucho. Eh. Javi, déjame que guarde las semillas, ¿vale? Y vamos a mirar qué sí. coño están haciendo a Joles. Le están revisando el carro. Le están revisando el coche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, vete a vente a garaje Central. Justo en el debajo del puente. Justo me en jodes. la recta esa. No me jodáis, tío. Nos están dando por todos lados, nos quieren hundir, nos quieren, nos quieren hundir, chicos, nos quieren hundir Sí, ya me estoy dando cuenta, loco La policía está encima poniendo la presión La puta policía A mí me han detenido por saltarme dos semáforos y me han puesto 900 de multa, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está Frijoles? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Javi, a ver si podemos ver qué coño hace el Frijoles. ¿Dónde está, eh, más ¿Qué o menos? Está ¿Cómo, cómo? ¿Qué está pasando? Y se tenía, y, que, y se tenía que ir el Frijoles, se tenía que ir. No sé, o antes sea, tenía Frijoles, estábamos yendo vale, vale, para el barrio vale, y la han se lo están llevando. Escuchas. Ay no. Se lo llevan a frijoles. Dicen, ¿Dónde, el bolsillo? ¿Dónde, bolsillo? ¿Dónde o sea, está? ¿Dónde está? La vida moja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Llamando. me ya me daréis no los me pagos, bro, que me tengo que ir. ¿Dónde está, cojones? Venid a buscarme, a ver. Voy a comisaría, voy a comisaría, estoy en a comisaría yo. ¿Se lo están llevando a comisaría? Porque para allá se lo llevaron. Pero sigue, sigue, el coche, que quiero saber dónde van. Sigue el coche. Sigue el puto coche. Siguiendo, yo lo estoy siguiendo. Ey, Caplinares, muchísimas gracias. coche entrando a comisaría ¿el coche de frijoles va a comisaría? ¿Polilla? ¿estás ahí, Polilla? La patrulla a comisaría a ver un momento, chavales eh... ¿y ahora en qué le podemos ayudar? mirad, pasaros por el grupo de de whatsapp, porfa Ahí lo tenéis. Lo voy a poner arriba. Pasaros por ahí que siempre aviso de cuando empiezo directos, porfa. Ahí tenéis el grupo de WhatsApp para uniros. Oye, gracias. Muchas gracias, caplinares, caplinares. Gracias por las, las palabras positivas. Bani, muchas gracias, igualmente. Me encanta el cine. Hombre, gracias. El Holdan, muchas, muchas gracias. Postdio, gracias por las palabras positivas. Uniros, uniros al grupo de WhatsApp, ahí os enteraréis cuando habrá directo, ¿vale? O sea, tengo un moto aquí, o no tengo. Hey, Frank, muchas gracias. Eh, Cablinares sí hemos estado ahí en, en otras series es verdad en Minecraft sobre todo pero bueno nuestro main game es este es Roll nuestro main game ah lo tengo lo tengo pillado el, el... dónde estáis chicos joder no puedo hacer nada amigos copiamos dónde se han llevado frijoles Comisaría Vale, perfecto. ¿Alguien me puede venir a buscar al garaje de, del gimnasio? Que no tengo coche ni tengo nada. Voy a verte yo, moja. Tranquila. Pero, ¿qué vas a, ir a hacer? ¿Se la han llevado a comisaría al frijoles? Sí. El sushi, voy. Yo, moja, voy. Gracias, amigo. Con el sushi que va. No, no, me dio más con... El sábado comí unos nachos con jalapeños, tío. Y eso sí que me dio una buena hostia en el estómago. Eso sí me dio una buena hostia en el estómago, eso sí. Pero el sushi, no, a mí el sushi no. Me tendría que pasar mucho con el sushi y tal. ¿Para qué tal? Pero no. Me estoy yendo a playa, pile. qué es que lo que va a pasar aquí? Van a coger y a procesar al frijoles por esa cantidad de dinero tan grande que llevaba. Lo que tienen que hacer y decir es que esa cantidad la llevaba a depositar. Quedan herencia, alguna vaina. No sé, o que iba a apostar, no sé. No, no me hicieron de Ven, Venís a buscarme, porfa. Estoy, estoy, estoy aquí, estoy aquí. Gracias, gracias. El joles. Ahí va, Te llevo llamando cinco días. Quiero que a mi loco, Gracias, amigo. ¿Qué pasa, Te llevo llamando cinco días. Y no me lo coges, cabrón. ¿Quién eres? Ah, ¿qué? ¿Cómo que quién soy? Mohamed, yo salgo del hospital ahora, amigo. Yo no he tenido tiempo de mo ni he tenido ¿Cómo? móvil encima ni nada, sí. ¿Qué te ha pasado? Me han metido dos balazos en el estómago, amigo. ¿Quién? Pues no lo sé, me gustaría saberlo, la verdad. O sea, ¿no estabas ninguno, cabrones? Eh, no, 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 mis no, amigos no. no sé, yo no estaba. Al parecer no, él lo han secuestrado puede... y se lo han llevado a un lado, por lo que él recuerda y poquito lo han tirado al agua, y más nada se acuerda todavía. Hay que esperar que de los días, ¿sabes? Pero nada, vamos a verlo a joles, loco. Ya regresamos, vamos a, vamos a buscar el coche. Cuidado, ¿Querías, ya, algo? Ya. querías algo, querías algo, llámame ahora. Ahora tengo móvil, no tenía antes. Vale, no, llámame cuando tú podés. Es que llamo mucho sin hablar, cabrón. He visto ya más pérdidas tuyas, tú tenías más pérdidas mías. Pero sí. No estamos justo de acuerdo para despertar, tío. Ya, tío. Así que nada, cuando pueda me llamas. Venga, tío. hasta sí. ahora, amigo. No te preocupes. Salam, adiós, eh. adiós, amigo, Dios. Salam, salam. Loco, ¿Cómo va a pasar esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora, ¿por, qué ¿Qué se han llevado, ¿Por qué se han altura? llevado los frijoles así de, de gratis? Es que no lo entiendo ver, con 100.000 pavos. Obviamente, claro, es que le van a ver un antipo con pavos puta, encima, eh, ¿sabes? Para hostia puta, tío. Hostia puta, tío. De verdad, hostia puta, tío. Estamos jodidos, eh. No, no, estamos en una racha de mala suerte tremenda. ¿sabes? Hay que deshacernos, yo creo que es la mala vibra esa que a lo mejor la cloa encima. Hay que buscarla como en lugar a la tipa esa, como dijo el Javi. Los policías también se están poniendo tiquimiquis, como a la otra por existir le ponen 900 de multa. ¿Y ahora qué dirá Joles, oye, con esa procedencia del dinero? Ahora se fueron. Estamos llegando, estamos llegando nosotros. Ok, ok, perdón. No pasa nada, no no oh, ¿sabes? Joder, macho. No, pues yo quería ir a coger mi moto. ¿eh? Que esté aquí frijoles, pues vamos a estar aquí dos horas esperando a frijoles, ¿sabes? A ver. A ver, tenemos 100.000, ¿sabes? Y eso era para surtirnos. Ya, yeah, pues estamos joder. Tratar de recuperar. Es que ay, son 100.000, loco. ¿no? Ya, pero ¿cómo los vas a recuperar? Pues tiene que resolver el Joles. Depende para de lo que diga. Tenemos que saber que el Joles está aquí primero. Yo vi entrar a patrullas, pero no sé si iba adentro el Joles, no lo vi. Yo, yo vi que lo metieron. Joder, macho. ¿Hemos perdido 100.000 pavos? ¿En serio? ¿En serio me han perdido 100.000 palos? Pavos, tío. Cabrón. se lo llevaron, se le incautaron ¿Qué? Llama, llámate un poli, llámate un poli, llámate un poli a ver si está aquí el pascual, el, el frijo, cabrón. Tomate, llámate un poli, llámate un poli. Ya llama un poli, listo. ¿Y cómo llama un poli? Poli. Auxilio. Ya llame un poli, ya llame a un poli. Ah, yeah, yeah. Julio, ya, ya. Julio, llame a un poli. Ay, cabrón, ¿qué carajo pasa, brother? Llama a un policía, a ver. Bueno, pues nada, vamos de. de... Uf, vaya, vaya, vaya mierda, eh. Vaya mierda, estamos muy jodidos, eh. Ya, pero... Uf. A ver, que el monja no aparezca ya, pero el monja no sabe muy bien qué ha pasado, ¿sabes? Estoy ahí... No quiero, quiero desarrollar un poco más el rol y la memoria que pueda tener el personaje de todo lo que le ha pasado. No quiero ir ya. Oye, me habéis disparado Ojo, vosotros. Idea, sí, porfa. Eh, vosotros me habéis disparado, me acuerdo. No quiero ir así, ¿sabes? ¿Quieres, ¿Quieres venir? Ven. ¿Qué van? Vamos a ver la moto del mojo. ¿Qué? Lo que está pasando puede utilizar a Freddy. Bueno, pero eso está bien. Yo me alegro de haber hecho ese rol porque nos ha dado mucho rol, tío. Y me alegro de haber metido a Chloe en la banda porque mira todo lo que ha generado también. O sea, qué puta madre, ¿sabes? Peor hubiera sido las mil semillas. Ya, sí. Hombre, claro, con las mil semillas se va a perpetua. Si lo pillan con mil semillas de coca, se va a perpetua. Cuidado, con cuidado. A ver si está mi moto aquí, la manches. No pasa nada, brega, brega La tenemos, la tenemos, sí, mi manches. ¿A dónde? Oye, pues eh, pues nada, tú, vamos a dejar que Joles haga su vida, la verdad. Vamos a dejar que Joles y lo van a a, 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 a. a mí también seguro que me han interrogado, ¿sabes? En algún momento en la vida. Porque no, Chloe, seguro. Chloe ha soltado mierda de todo el mundo y el próximo seréis vosotros, amigos. No, yo, a ver, yo no voy a decir nada, tengo por seguro, A mí no tengo tampoco nada que decir. No no no, 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 no vas a decir nada, pero Chloe nos ha soltado mierda de todos, amigos. Estamos jodidos. Estamos en par. Voy a ir a mecánico, ya voy a en la, los en la playa. Venga, venga. En el barrio mismo. Mismo, ¿por qué no? Voy a recuperar yo la coca que tengo ahí. Hostia, casi me matan tú. Bueno, lo había pensado, pero las balas las tiene, las tiene la, la policía, las balas. El temario, ¿sabes o no el temario? Uy, me tengo que limpiar la cara, ¿eh? Sí, estaría muy chulo ese rol, pero, pero no podemos hacerlo porque la policía se ha quedado ese rol, o sea, se ha quedado las balas la policía. el interrogatorio. La policía se ha quedado las balas, no puedo. Y a escuchar tengo que limpiarme la cara, vale, que tengo problemas. Dale. Hasta ahora. Eh, el tema de las balas. Eh, bueno, se supone que lo ha da, la polesa Lleva las balas. Entonces no puedo. ¿Qué tal, Perita? Hola, Aurus, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? Me voy a limpiar la cara un momento. Oscar. Sí, está muy chulo, muy chulo, mucho. La verdad que sí, que me ha molado muchísimo el rol. ¿Sabes qué pasa? Que si. A ver, yo te explico. El moja le dijo al Javi. A mí o me. O sea, Javi dijo. Cuando hablábamos. Cuando no... Cuando hablábamos de lo de Chloe que había sido una chivata, Javi dijo que a él lo mataban o no le sacaban nada. Y el moja dijo, a mí también. Entonces, si yo quiero chivarme de algo, me tengo que chivar de Javi. Y si me chivo de Javi, eh, estoy muerto. ¿Me entiendes? Estoy hasta, eh, mi personaje estaba muerto de todas, todas. Y la policía no creía que me fueran a matar. ¿Sabes? La policía no creo que me fueran a matar, pero Javi sí me hubiera matado. Si digo, no, me la pasa Javi. ¿Qué Javi? Bueno, uno moreno, si le digo eso estoy muerto. En cambio, la poli no tiene por qué matar a alguien. Me pueden meter en la cárcel, pero tampoco tenían mucho. Tenían una grabación de yo diciendo, te di 50 bolsas. Y entonces, esa era la única baza de, del Moja. La baza del moja era esa, no había más. Pero si les digo, Javi, estoy muerto. No puedo, no puedo. Ya, el, el moja no es un sapo, tío. No, 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 no. Entonces era o que me matara la poli o que me pegara una paliza, que es lo que yo, más o menos, este rol ha sido como una paliza, aunque, bueno, me han metido un par de balazos, pero... Pero lo veo como una paliza de la policía y que me han dejado jodido, ¿sabes? Hombre, la policía te puede hacer un CK policial. Pero claro, necesitan un poco más de pruebas, ¿no? Necesitan un poquito más de pruebas para que te hagan un CK. Para hacer un CK necesitas muchas pruebas. A ver, que tienen una muy buena prueba mía, ¿eh? Pero a mí no me han, no me han dicho que haya sido CK. Entonces, como no me han dicho que haya sido CK, pues no. ¿Cómo saliste del mar flotando? Las piedras, se sacaron las piedras. Floté. Claro, claro, nunca harían un CK así como así. Lógico, hombre. Había motivo de CK, claro. Eh, floté cual Zurullo, correcto. Los peos ayudaron, sí. Se sacaron las piedras del riñón. <laughs> en sí, le confirmaron al moja que en realidad la policía sí es corrupta, como él creía, correcto. Skyland, ¿sabes lo que pasa? Que voy a hacer que el personaje vaya acordando poquito algunas cosas. Porque si no, que me levanto del hospital y ¡eh! ¡Tú me has disparado! No, vamos a hacer que haya un poquito un arco de recuperación de memoria y un intento de venganza. O no, o ya veremos. Pero no me voy a levantar como si no. Me levanto. Y, eh, tú, hijo de puta, me has disparado. Vamos a hacer un poquito un arco de recuperación. Que no es K porque para él se necesita mucho más. Para eso ellos nunca le contaron como muerte, claro. Es como una ida de olla de un policía que me ha pegado dos tiros, y ya está. Es eso. El moja tiene estrés postraumático, no puede recordarlo nada, tal. Eh, pues irá recordando poco a poco Para ir haciendo un poquito más eh, Extenso el lore Bueno, muy bien No quiero saber lo que pensó No me hagáis MG Me vio, perfecto Vio el personaje, perfecto Pero no quiero saber lo que pensó O lo que hizo yeah. Hombre, muchas gracias Gracias por tus palabras positivas Nitro NitroRain Gracias, Naza bueno, al final llevamos muchos años ya roleando. Si no mejoras, es que. Uf, al final, cuando haces algo mucho, 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 se te tiene que dar bien, por huevos, porque lo haces mucho y mucho. Y te equivocas y aprendes y vuelves a intentarlo y te vuelves a equivocar y aprendes de cada equivocación, aprendes y es eso. El roleplays. Hombre, metiendo mochas en Valorant no soy mucho, pero en el roleplays me defiendo, ¿no? Hola, Johandry. Muchas gracias, Céfiro. Si os borro algún mensaje, es porque se meje, chicos. No borréis. O sea, no borréis, no hagáis MG, porfa. No hagáis MG porque es, 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 es lo que más se carga el rol, por favor. ¡Ey! Un saludo a Ecuador. Hola, NotMercy, ¿cómo estás? Un saludo, Gusti. Argentino entonces. Grande. Yo iba con Argentina en el Mundial. Por Messi. pues soy de Barcelona y, y. quería que Messi ganara. No me preocupes, Rancer. Aceptamos tus disculpas. Pero es lo que os digo. No, si os borran algún mensaje es porque habéis hecho MG o algo y ahí lo están los moderadores eh, muy atentos. Porque no quiero nada de MG. Claro, es que. Pero bueno, en fin. Claro, se pierde la magia, exacto. Pensé que se iba moja, estuvimos ahí, ahí, eh. Johandry, bueno, hay muchísimos buenos roleplayers, así que, mientras veas roleplay y practiques, seguro que mejoras y aprendes, no te preocupes. A ver qué ha pasado. Hola buenas, hola buenas. Hola, ¿buenas? Dale, dale, copy, copy, tranquila. Dale, dale. Hola, ¿buenas? Hola, reunión. ¿Y ha ido ¿o qué? No. Hola, hola, buenas, ¿Tú tú? hola. Vale, sí, vale, vale. Ahora, vale. vale, pues si podéis... Hola, buenas, eh, hola, buenas. ...pagar eso y ya mañana tal, porque los mil dólares no lo han quitado. No. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Después te explico. Me tengo que ir. Tú. No me jotas, tío, que te han quitado los 100K, tío. Sí, sí. Y no me lo devuelven hasta que no dé un nombre de alguien. ¿Qué dices, tío? Bueno, hablamos después. Tú, yo estoy aquí en dos por ahí, creo, o no sé. Hello. Joder, macho, tío. Eh, hemos perdido 100.000 napos, amigos. Loco no no, es no, bastante. No, 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 no se pueden, no se han perdido. ¿Dónde estás, Joles? Yo estoy, no, yo estoy aquí, me la va a la cara aquí. Yo estoy en comisaría. Escucha. Estamos jodidos, tío. Es, Tranquilo, se puede... A ver, la podemos resolver, no pasa nada. Sí, ya, ¿qué, ¿qué nombre puedo... va a decir? ¿Qué nombre va a decir? Estamos vivos por los cojones. Escúchame, escúchame, escúchame. Cuando Exacto. yo estaba aquí con ustedes... Bueno, a mí me dijeron... Vemos, chicos. Di el nombre de Jordi, hey, el a... del Badulaque. ¿Ese tipo ¿Quién? todavía existe? A ver, cuando yo trabajaba con Kylie, ah, sí. que estaba aquí. Sí. A mí me dijeron... Si te atrapan y alguna vaina, tú di Jordi el del Badulaque. No sé quién es ese. Cago. Jordi el Badulaque, pero eso será como el una excusa vaina, barata. ¿no? Una excusa barata será eso, ¿no? A ver, ¿quieren, quieren nombre de alguien? Pues démosles el nombre de alguien, ¿no? Vale, sí. Démosles ese nombre y nada más. ¿Y Jordi, Jordi el del Badulaque? Badulaque. Ah, sí, más nada. Le damos ahí una información, sabes, así está. Y Me que le den, que que le den por culo. Exacto. Yo te digo lo que yo me acuerdo aquí Que me dijo Kylie Que ella me dijo Jordi el del Badulaque Cualquier cosa Uy. Vale Y ya tenemos a ver tiene que darnos ya Por cojones los 100.000 ¿Sabes? Bueno Bueno y A ver es que, es que quieren nombre Quieren nombre Pues le vamos a dar un nombre Jordi el del Badulaque ¿Pero tú crees que va a colar? A ver pues, ¿Dónde están? ¿Qué puedo decir? En el barrio que, que, que tiene que colar, tiene sí, que colar, sabes. Aquí te lo Ahora, paso. Obviamente, ellos lo van a investigar. Nosotros, ¿qué le podemos decir? Mira, solo sabemos que se llama Jordi, trabaja en un badolaque, no sabemos cómo es físicamente, porque en todas las reuniones que, que se yo, cuando lo hemos visto, el tipo andaba engorrado. No sabemos cómo tiene el pelo. Solo sabemos que es te de teja. Bueno, piedras, pero eso y... que, lo haga, que lo haga Frijoles. Claro, claro, eso nosotros no. Eso que lo haga Holes. Bien, vamos a hacer cosas entonces, amigos. ¿Qué hacemos, mi estimado? A ver, mi estimado Moja. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Screen, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenidos. A ver, tengo tengo 10 llamadas aquí que no sé quién son. Uy, Dios. Resuelve, resuelve, resuelve primero. mensajes aquí. Ah, son del Vanilla, perfecto. ¿Me escucho? Eh. Vale, este sí, tío no está. Increíble. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Cómo estás? No te cuenta, pues, pues. pues ahí estamos, tío. Buenas, pues tío. Disfrutando de la vida. Perfecto. ¿Qué te tío? pasa? Escúchame. No, sí, te tú... escucho. ¿Ya vendiste, vendiste todo eso que tenías o no? Eh, sí. ¿Quieres más? Pues. Sinceramente, pues, pues todavía pues falta reunir un poquito más de dinero, pero sí. ¿Cuánto dinero te hace falta? Pues tengo 10.000 solo. ¿10.000? Sí, sí, sí. ¿A cuánto vendemos el temario ahora, chicos? Las camisetas del Real Madrid. Eh, bueno, están dando un máximo de 8, pues se las podía dejar en 500. A 500 te las dejamos ahora, que son del Madrid. No, son, no es metanfetamina, ¿sabes? Es coca. Ah, hostia. Es que sí, sí, te, voy a, te voy a, bueno, cuando nos veamos ahora, si vienes a pillarme te voy a explicar un súper secreto. Sí, pues voy a porque no estoy haciendo nada. Vale, vas a venir ya, perfecto, quedamos en, quedamos en, trae la pasta, ¿cuánta pasta era? Diez mil. Diez mil, perfecto. Trae los diez mil, quedaremos. ¿Sabes dónde está el, el, el garaje del gimnasio de la playa? Sí. Perfecto, ¿sabes que hay un callejón a la derecha del gimnasio? ¿A la izquierda? Sí. Sí, de sí. la última vez Pues quedamos ahí, ¿vale? Vale, pues, nos Hasta vemos Adiós, máquinas Adiós Adiós Joder, hablar el idioma de este tío es jodidísimo, de verdad, eh Vamos ahí a vender la, la puta coca encima. e intentar reconseguir los 100.000 dólares que ha perdido el puto frijoles Súbete, Alice Lleva la gente encima, moja Eh, no, no, llevo nada Vamos a buscar mi coca sí. que está en el garaje y del garaje vamos a ir a vender Qué garaje, vamos. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí, al garaje desde de aquí. Sí, súbete. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Sí, diga, sí. ¿Qué pasa, ser Mohamed? Creo que te he llamado, no Ah, sí, coño? ¿qué pasa, Mohamed? ¿Cómo ah, estás? Me has pillado lavándome la carita un poquito. No te preocupes, amigo. Oye, ¿qué quieres yo de Mario? ¿Quieres yo... camisetas? Del Madrid. Eh, eh, sí, bueno, eh, mini camisetas, más bien. Ven, ven, te estás aquí, vamos a hablar. Estás, súbete al coche si ah, quieres. Ah, Salam Hola, ladies. ¿Cómo Salam, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vais, chicos? Eh, muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Yo, bueno, que te cuenten estos cabrones un poco los infartos que me dan con vosotros. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Ah, no sé, ¿qué, qué, os, ha, qué os pasó en el barrio, hijos de puta, el jueves? ¿A, no, a mí? No, es que muero no, aquí. Monito, a tú no, monito. tú no estabas. Tú no estabas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se bajaron a casi todos un tío solo incluyo a mi colega Zeus. Me lo tuve que cargar yo, cabrones. Pero qué dices. De Pero cómo que os disparaste con quién? Con uno. no tenía… Amigos. La... No sé quiénes eran esos. Eh, hola, Roeliz, ¿Cómo estás? Con, con una moto roja. Hola, Diego. Muy de buenas. Hola, y Stephanie. Se bajó a... Hola, Mazblin, ¿Cómo dos, estás? Incluido o sea, a Zeus, ha un tiro en el pecho también. Hola, Nicole. Mi colega Zeus. Y nada, llegué yo y me lo, me, lo, me lo cargué. Al tiro. ¿Pero eso dónde? A, aquí, 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 Justo a la izquierda. Justo aquí en esta casita. Joder, también, ¿y tú, os tú, metiste tú? ese tiro? Sí, hijo, bueno, sí. Que sí. Todos a poco tiempo de, de irte tío. tú, además. ¿Quiénes estábamos? Estábamos tú sentado? estaba también. Frank, Frijo, estaba Javier… Va, vale, tira, tira para el garaje que tengo que ir a. Escucha, que tengo que ir a vender esto yo. ¿Cuál garaje? ¿Cuál garaje? ¿Cuál ah, es de aquí, el de la playa. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Edu, muy buenas. Hola Vale, ¿qué tal? O sea, pero ¿no lo no sabías tú, moja, eso? Y no me contáis esto, yo no entiendo cómo no me contáis que os pegáis de tiros, de verdad. Bueno, escúchame, Mohamed, que tenemos cosas que hacer. Si quieres eh, farlopita, sí. me llamas, ¿vale? No, sí, es ser para plantar 50. ¿Qué quieres, semillas? Sí, tío, tengo 200 y tal, pero quiero subir a 250. Vale, nos das cuánto nos das, pero claro, nos dabas de 100, nos dabas 20, ¿no? Correcto. Ahora, ahora te cuento. A ver. Aquí no, te, aquí no tenía coca yo, ¿no? Vale. ¿Dónde estás sentadito? Hola, gambito, ¿qué tal? Ya yeah, okay. tengo en el panto, ¿no? Vale. 45 de coca tengo aquí, perfecto. Alexa, me alegro, hombre, claro que sí. Gracias. Coño, ese es el problema: que estabais todos. Si me dices que estáis dos, pues digo, vale. Tira para adelante, tira para adelante ahí en, el, en puñalón. Vamos a puñalón. Hola, Lana Game, ¿qué tal? Gran rol, gracias. ¿Sacamos a poco? Bueno, pues ojalá. Aquí, aquí quito, quito. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? 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 ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? 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 Ya, a la derecha. Aquí, aquí. Bueno, pues mientras viene vuestro colega te cuento si quieres un poco moja. A ver. ¿Qué dices? dices? Ah, tronco, ¿cómo estás? Pues aquí. ¿Te cuentas? Pues nada, tío. Poco más. Ah, poco sí, más. que antes. Sí, estaba por la playa y pues me han preguntado los policías por ti. Pero que vamos, por eso te llamabas. Si estabas. No sé, era muy buen rollo, ¿sabes? Que se veían policías. Sí, estaban preguntando por ti. ¿quién es? Policías preguntando por mí. Sí. ¿Qué ¿Policías? Policías preguntando por mí. Sí, unos policías. Unos policías, pero dónde? Bájate, sentado, eh, eh, ven. Te vas, perma, vale. Escúchame, te vas. Sperma, vale. Escucha, sí. Escucha una cosita. A ver, frijoles. Hay frijoles. Sentavito, apunta. Saca el bloc de notas. A ver, cuéntale aquí a mi colega Sentavito qué es lo que decía la policía. No sé, o sea, estaba ahí preguntando todo el rato por ti. Pero. ¿Pero vamos. qué policía? ¿Quién eran? No lo sé, era ¿Soy un tío rubio. ¿Era un tío rubio preguntando por mí donde en el hospital? No sé, era un policía bueno, rubio. Pero vale, un policía rubio preguntando por mí dónde exactamente. Pues por aquí, por la zona de la playa. ¿Por, ¿Por la zona la de la es? playa preguntando por mí un policía rubio? Hostia puta. Sí, iba acompañado, no sé, sí que no me... ¿De me quién iba acompañado? No lo sé. ¿De uno con gafas en la frente? ¿Gafas en la frente? No sé, no me fijé ¿Este policía llevaba gafas? No sé, no sé, te lo juro, que no me fijé Joder, joder, ¿y por qué preguntaban por mí? ¿A, a qué hora? ¿Cuánto hace de eso? Uah, pues... Este no es amigo de la Chloe? Yo, sí, conozco a Chloe ah, ¿Qué ay. pasa? ¿Y ¿Dónde está esa tipa? ¿La has visto? No sé, la llamé, la llamé esta tarde y nada. Pues... Te llamé pues la primera vez que te llamé, ¿sabes? Sobre esa hora. Ah, sobre, a ver, espérate. De, ¿Después de yo salir del hospital o antes? Bueno, pero mucho antes, muy por la tarde. Ah, vale, vale. O sea que el, el tío de, de el, el Rubito ese, ¿sabes su nombre? No sé. No, Investiga no sé. su nombre y me lo dices. Cuando le, lo veas en la cara, lo reconoces en la cara, me dices, se llama tal. El agente vale. tal, ¿vale? Vale, pues, Pero Rubitos, pero... mira, en comisaría, te voy a decir una cosa. Rubitos, Rubitos en comisaría... Hay dos o tres, como mucho, ¿no, centavito? Así es. Escúchame, ¿este rubito tenía el cabello largo? No. Ya, entonces ya sabes. Cabello largo, olvídate. ¿Rapado sí. por los lados? Sí. Ah, de esos tenemos sí. dos, sí. creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Solamente hay dos o por ahí creo que tres, no sé. O máximo o tres, sí. Sí, sí, sí. Ah, así que me iba buscando ese tío rubito, ¿eh? Y luego, sí. y luego resulta, que ya desaparezco, y aparezco en el hospital con dos balazos en estómago, centavito, fíjate. Sí, no, mira, ya estamos cogiendo hilos, ¿eh? Sí, ya vamos cogiendo hilos. Te viste te cuenta, Tex, como tú sí que sirves para algo en esta vida. ¿Pero y qué ha pasado? Pues sí, eh, pues, pues, pues eh, es que casi me matan, amigo, casi me matan. Joder. Eso es que aquí la gente está loca. Cositas, Tex, cositas. Han pasado cositas, ¿sabes? Flipas. Sí, Flipas. Eh, sí. entonces, ¿quieres, quieres eh, un poquito de coquita? ¿o qué? ¿Quieres coquita del tito del Tito Moja? Tengo sí, la, sí, tenemos sí. la mejor coca de la City, ¿sabes? Pues sí, obvio, ya sabes que soy comprador. Bien. No me lo creo. Pues entonces, sí, créetelo, compadre, la no sé qué lo ha dicho. Guardo escucha, la Sí, guarda libreta, escucha, tengo 45 aquí. ¿Cuántos son 10.000? ¿100? 20. Veinte. 20? 20 20, 20, 20, 20. Ah, perfecto, 20. pues toma, 20. Pues toma. ¿Quién es este? Este cabrón. Pero... Eh, persíguelo, por aquí no pasa nadie. No es que nos ha visto viendo, haciendo haciendo trapicheos, hostia. Muyazo, muyazo. Ah, oh, pero queda increíble, eh. Muyazo, muyazo. Es que a mí. Hostia, perdón. Es, sí, porque es que tengo. Escucha, que tengo el vaso. Escucha, que me han disparado en el estómago. Y tengo el vaso. Poli. Tengo el vaso inflamado. Hostia, la policía, vete. Viene, poli. Vete, vete, vete. Jodas. Aquí, aquí me quedo. Mojas de aquí con eso, ve. Te pido el chaval. Escóndete, coño o sea, me parece que se ha ido. Joder, joder, qué puto susto, que no me pueden pillar con, con no me pueden pillar con droga, chicos, que estoy jodido, estoy más que sapeado por, por todo el mundo, ¿sabes? Bueno, en fin, eh, dame la pasta, ¿me la has dado? Voy a salir. Sentavito, vámonos, corre, corre, sentavito, coche y vámonos. Pues moja, mucha suerte. ¿eh? Oye, gracias, si sacas más información de ese policía rubio, me la dices, vale. Vale, pero que. Eres, ¿tu ¿Por qué? ¿Qué pasa, por Dios? Porque tengo, tengo aquí dinero y tengo cosas. Ay, ya, ay, ay. Ah, vale, te... pues Bueno, escúchame, Tex. Sí, dime. Eh, ya está, me has dado la pasta, te he dado 20, ¿no? Sí. Buena atropellata, buena atropellata, compañeros. Nada, pues ya está, cualquier cosa que sepas del hijo de puta de este, me dices, vale. Vale, pues. Perfecto, Tex, gracias. Nos vemos. Eh, venga a vender, a trabajar, Tex. Ah, hostia, tengo que de decirle de una ver cosa, ver de tengo que decirle una, una, una cosa importante a Tex, ahora que no me he acordado. A ver si te puedes poner a su ese lado. Tipo, ese tipo de ahí lo acabé de coger ahorita. ¿Quién? El que está ahí con bufanda. Mm, al, el que, el que nos ha visto, el que nos ha visto hacer todo esto. Sí, dice que las cosas las coge de las casas y que ella le ha dicho que vende aquí lo agarré pero pues bueno sabes una no, policía vaya va. ah, sí, no. Era de ¿Eh? no lo podemos volver a agarrar o qué ah, a ver si quieres agarrarlo dónde está es este está avisando a gente es este sí. escuche señor He por radio tengan cuidado sí, dime. me me va a ser usted tan amable de subir al coche quiero hablar con usted sí claro gracias yo no le estoy amenazando ni claro, nada lo claro. ve ¿no? Sí, dime lo que fue. no no le estoy amenazando ni nada lo ve soy una persona que me gusta hablar las Pero cosas. A ver, cu cuéntenos, cuéntenos qué es lo que estamos viendo ahí y qué, por qué ha pasado por el Callejón Puñalón. Ajá, ah, no sabía que era el Callejón Puñalón. Es... Nada, yo le he puesto un... ese nombre, porque es ah, donde no. yo voy a apuñalar a gente, ¿entiende? Sí, sí, entiendo, entiendo. Perfecto. Nada, me ha avisado ahí el chico de la policía y es mi zona de escapatoria. Tu callejón o, sea, de o sea, que usted vende por ahí, ¿no? Sí, a veces por aquí, otras veces por allá. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es lo que vende? Por lo que me encuentro en las casas. Gominolas. Sí. Lo que me encuentro por los cajones de las casas. ¿Usted tiene una pinta de policía que no se la aguanta, sí o no, compañeros? Sí. ¿verdad que eh, sí? eh, yo, te digo yo que no. Pero... Y la voz, sobre todo. Tiene una voz. Ajá. ¿A que sí? De... Tiene usted voz de policía, sí, ¿sí? sí. De, de pararte <laughs> en un semáforo. Claro, claro. <laughs> Madre mía, mira que han dicho cosas en mi vida, pero policía. joder Va a ser que no, eh, bro. Que cabrón, yo paso ahí, he pasado toda mi vida ahí en ese callejón y primera vez que te veo bailando por ahí, ¿sabes? Sí, pues está conoces a un rubio que solo la ves por ahí con melenas. Pues, te digo que sí. Pues mira, yo estaba con él esta mañana. Le puedes preguntar a él si quieres. Pues bueno, cuéntale ahí, mi estimado. Cuéntale que ese que paseo es un poquito perigoso el vender sin es, permiso, pe ¿verdad? es peligroso vender ahí, sí. Pero eso si me lo has dicho tú, ya me queda claro. Por eso. Claro, claro. ¿A quién hay que pedirle permiso, mi estimado? Coméntale. ¿Hay que... Habrá que pedirle permiso a alguien, a nosotros no. Es que nos no los he visto, la verdad. Nosotros no somos nada ni nadie, pero hay gente peligrosa Entonces, por aquí. ¿Por qué me habéis venido? Bueno, vaya tú tu compa. Hombre, yo. So... Y no vendo. ¿Qué compa? No venda. Yo le, le dije diciendo. que el cabrón está vendiendo ahí, que no venda ahí, que es peligroso ese lugar. Es, es que es y peligroso, que, que es que peligroso. Y os tengo que pedir permiso. Pues os pido a permiso ver. y ya está. No te he dicho que me tienes que pedir permiso. Te dije que tienes que pedir permiso para vender ahí. ¿Sabes? Porque son pues quiero a, a ver, bro. Cabrón. Si me estás diciendo que no puedo vender y que tengo que pedir permiso. Pues será porque te lo tengo que preguntar a ti, ¿no? no a mí no. Al vecino del dirá, A ver. No deduzco porque aquí si, el deducir si no nada, y el tomar y tomar decisiones no y el tomar. Y el tomar Venga, escúchame va. primero. Nosotros somos unos pringos. Decisiones sin haberte escuchado. Sí, sí, sí. Yo te dije no puedes vender ahí porque simplemente no se puede vender ahí. No te he dicho porque que tienes que pedir permiso. Claro. Si tú me tienes que pedir permiso a mí, entonces. Claro, porque es que si yo veo que más vendiendo y a mí me conviene, ¿sabes? Escúchame, si ni más de o sea, ayer, ayer a mí me intentaron atracar, me sacaron una pistola dos veces. O sea, vamos a ver, o sea, obviamente no va a ser él el que me la saque, que le conozco, ¿no? Digo yo. Será otra gente. No tengo máscara, no sé? tío, qué putada. Cabrón, no es, es que si yo me cuido bien, incluso de esa zona porque ahí está mi casa, cabrón. E incluso te puedo decir que hasta yo tengo mi negocio ahí. Joder, sí que Entonces, si tenía, no tenía máscara, cara, mierda. No tengo que estar pendiente de la gente que pasa o no. Exacto. Nosotros, mira, queremos salvar la vida a las personas tienes una pinta de salvar vidas. Joder, este tío es un, es un vacilón. habrá que pegarle cuatro hostias, eh. No, sí, ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Hostia, tío, no seas vacilón, que te hemos tratado bien, joder. Te sí, hemos dicho de subir para que Pues de venir alguien de, de ser por ahí para que no meternos en lío ni tú ni nosotros. Exactamente. Y ha sido muy amable contigo, tío. Joder. El sí, yo no te sé, puedo reconocer es que... que yo sí me porto un poco brusco. Yo es que sea mi manera. Coño, pero estamos hablando bien, coño. Exacto, ahora sí. Yo iba con máscara, tío, qué putada. Eh, bueno, entonces, eh, el tema es nada, sí, dejarlo ahí y nos vamos y ya está. Yo, nosotros no queremos problemas con nadie, solo queremos avisar de que hay gente peligrosa. Exactamente. Claro. Nosotros, te, sí, voy, vamos, a, te vamos, voy a reconocer lo de nosotros. Bueno, nosotros, yo no hablo por ellos, hablo por mí. Yo también he vendido en algún momento por ahí, ¿vale? Sí, te vi ayer vendiendo. Ayer no puede ser. No está. Imposible, ayer no estaba. Imposible, lo, lo, lo dudo no, no mucho. Ayer estaba durmiendo, hijo de puta. No. Hijo de puta, mentiroso, hijo de puta. Eres un mentiroso, hijo de puta. No, pues a que se parecería a ti. No sabía que tenías dobles, no. macho. Nunca había visto a, a nadie parecido a tú, ¿ah? ¿eh? Tengo dobles sí. Y, y mira que conozco media ciudad, pero joder. El tema es ten cuidado porque es sitio peligroso, amigo. Sitio peligroso. Sí, sí, pero yo me muevo por muchos sitios peligrosos. Ah, o sea te, se... y te da igual, escucha, y bueno, yo pues no, igual. No me da igual ¿no? Ah, bueno. La verdad es que no me da igual. Cuidado. Ese cabrón se otra Pero bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a pelar cable o qué? Sí, puedes ir a coger cobre, joder. Sí, claro. Sí, te deja mejor. Tú, tú haces lo que tú querés, pero joder, encima. Coño, que te hemos dicho bien, ¿sabes? Sí, sí, que sí. Que yo no tengo tú... nada. Pues me avisas, claro, o sea... me dices que no vienen aquí y ya está. Coño, es lo que hemos hecho, pero no, no nos vaciles. Te, 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 coño, hemos tenido buen trato, joder. Sí, bueno. No vamos a poner no, datos más. Rompa. Bueno, sí, eso ha sido antes, pero no. ha sido un, post un momento de sangre me caliente. ¿Has tirado ¿eh? una foto? ¿Foto de quién o qué? Lo lleva al conductor. ¿En qué? Eso estoy diciendo yo. ¿Foto a qué o quién? No, solo saca el celular. ¿A quién le va a hacer foto si no puedo tirar foto para atrás? En fin, venga. Dale, pil. Ya nos veremos, gorritas. Sí, sí, nos veremos. Hostia, pues sí, es que sabes qué pasa, bueno, que como soy cabrón, un. Estoy senil. Escucha, estoy no, senil. Ya es que me ha visto la cara, pero si quieres le metemos cuatro hostias. ¿Vamos a meterle o okay? qué? Cabrón. Vamos, es que me vio la cara, por eso me cagué. Y como estoy aquí, estoy en estoy persecución. Venga, ya, sí, vamos, 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 vamos. Vamos a meterle. Lo a ver, loco, te vamos a hacer una buena oferta. Va, sube. Escucha, te vamos a hacer una buena oferta. Tuve cojones que te me vamos rey, a hacer te vamos a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Rey. ¿A quién llamas hijo de puta? Dime. ¡Mohamed, me debes dinero. Sí, te, ahora te explicaré amigo. ¿Sabes sí, que, qué? Pasa? ¿Qué a, tu colega, pasa, a tu colega, a tu colega, conoce a tu colega aljoles, ¿no? al aljoles, ¿no? El joles. ¿Qué es ese? El holes, el frijoles, ¿quién va a ser? Ah, sí, sí, sí. sí. sí perfecto, sí. pues le han quitado los 100.000 pavos, amigo. Estamos intentando recuperarlos. ¿Lo agarro o no lo agarro? Sí, agárralo, agárralo, agárralo. Sí, sí, agárralo, este hijo de puta, agárralo. Perfecto. Vale, te comento algo, vale. A ver si te acuerdas, porque tienes memoria de pez. A ver, dime. Mañana a las 12 de la noche. Sí. Os voy a pasar una ubicación. Sí, ¿vale? para que vengáis. Sí. Va a venir más gente. Sí. Os podéis presentar como salga de la polla. En el sentido de: podéis venir enmascarados, sin enmascarar, vestidos de negro, de blanco, de amarillo, de rosa, de lo que queráis. Es vuestra responsabilidad el cómo aparezcáis allí. ¿Vale? Perfecto. Se os va a decir un comunicado a todos. Obviamente no quiero nada de tonterías, ni de armas, sí, de buena, ni sabe. de tonterías. Es sé sí. que usted es una persona que quiere resolver las cosas. Perfecto. Mañana 12 de la noche. Mañana dos de la noche, perfecto. Bien. Perfecto. Bien, te llamo en un rato a ver si he conseguido eso, ¿vale? Vale, no te preocupes. Bien, hasta ahora, hasta ahora, no te preocupes, que hoy lo tienes. Hombre, a ver, queremos negociar con usted. Usted parece un señor muy inteligente, muy listo, muy guapo, muy sexy, muy de toto. ¿Me entiende, señor? Sí, sí, te entiendo, pero no, no me apetece. ¿eh? Escuche, vamos a negociar porque usted y es nosotros hemos empezado con mal pie. Pero vamos a hablar un sitio más tranquilo, como este. ¿Qué le parece? Sí. Súper tranquilo, eh. Este es un. Hombre, este es un sitio tranquilo. Todo súper tranquilo, mi estimado. Mi estimado. Todo suyo, mi estimado. Mira, ¿Qué mira. Tiempo, mira que tengo aquí. No sí, te sí, no. Pero que yo, yo ahora mismo estoy jodido. Pero mira, 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 mira lo que voy a sacarte, ¿vale? ¿Ves esto de aquí? Sí, sí, lo veo, lo veo. ¿Te gusta la cocaína, amigo? Eh, no, la verdad es que no. Yo no consumo. ¿Qué haces? Hasta que te ve la cara? Le vas a met... ah, poner pues, negocio. Tienes que borrarle la cara de sus recuerdos. No le propongas nada. las cosas que necesito comer. Hostia, mira. Este tío se ha metido una buena fiesta de coca hoy, ¿eh? Así si lo veo. ¿Lo viste? ¿Y gusta, sabes, sabes qué? Seguramente tira. cuando. ¡Hostias! Cago en putas. Pero. Me ha atacado con la mirada! ¡Ay, cabrón! Entonces se la borro yo. ¡Sí, me Matt! Avisas. ¡Reviéntalo! Sí. ¡Revienta este hijo de puta! ¡Me ha reventado con mirata! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Hijo de puta! ¡Me ha reventado! Siempre, siempre ¡Qué placer, fuerza que ¿Qué tiene dice, el cabrón! ¿Qué ¿Qué ¡Hijo de puta! Dice, ¿qué dice? ¿Qué ¿Qué ¡Sácale las esposas después, eh! ¡Por eso! Ya, escúchame, escúchame. ¿Tienes algo para meterle uno en la cocotazo? Para no, que se vaya yo es que no diablos. tengo nada, no tengo eh, nada. Estoy tú, jodito. Man. Diablito. Es jodito, Dámela. tío. Dámela, Diablito, dime antes que te la coja ahí. Estoy ah, jodito, diablo. tío. Es que estoy muy mal. Corre que se va. Pégale amigo, paliza, 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 que, que no se acuerde de, de nada. Amigo, pégale, pégale palizote, eso es. ¿Cómo le hace eso mi amigo, cabrón? Buena paliza ahí, sácale las esposas al pobre, porque si no. Eso es, eso es. Déjalo así, que se joda, el hijo de puta, que se jota. Respetar y, y sobredosis de cocaína, el hijo de puta. Así mismo va a ser, te va a dar una sobredosis. Eso es, ya tiene coca por ahí. Venga, vámonos, corre, es que me ha visto la cara, por eso, ¿sabes? Sí, sí, es que, que, obviamente, cabrón, te vio la cara, hay que borrársela. Claro, claro, Entonces, es seguro que. Seguro que después de este golpe que le acabo de ir, este cabrón. Seguro que ya no se acuerda de mi carajo. cara, seguramente obviamente. no se acuerda de una mierda. ¿Estás no. sentado? ¿Dónde seguro sentado dónde Claro, mira el móvil, mira el móvil, mira el móvil. Hostia, el, 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 el móvil, el móvil, ¿qué? Es que es lo guay, es que es lo quitar, Coge el móvil, coge el móvil, sí. Coge el móvil que ¿Moder? ha cogido. Sí, sí, a ver a quién ha llamado. Con las mismas, cabrones. ¿A quién ha llamado? Sí, sí, tienes razón, es que yo estoy mal, estaba No, es que el otro día luego te tengo, es que te tengo que contar moja, tío. estoy en Me voy a llevar lo que está aquí ya, me voy a quitar meta. Quítale la meta, plata. No, no, es que me llevaste el teléfono, cabrón. Quítaselo todo porque yo estoy jodito, ¿Tiene arma? No, no, no arma. ¿Comita? Esto sí. Cógela también. Ah, no, el... no, 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 no. No, o sea, no, no, no. no, no. Manejar, no, no manejar, la camina no Perdón, perdón, es que yo estoy muy no mal, puedo. estoy muy mal. Diablo, no puedo subir. Maneja sí. tú, Diablo. Espérate, te voy a. Te, te, la, Llame llave las llaves porque aún. Ahí están las llaves, trae el timón, trae el. Sí, pero. Ahora. A ver, ahí está, ahí está. Vámonos. Ese o cabrón no se olvida nada. Ah, no se a bueno, nada hospital. ese cabrón. A ver, eso espero. Y ahora hay mí que no he comido, claro, no tengo comida encima, no tengo nada, y me ha pillado un chungo. <laughs> ¿Qué, qué carajo? No, vamos para pa el puto hospital sí, sí. Vamos para el puto hospital porque estoy jodido. Además, mira, mira, mira. Tengo gases. No, joder, de la perforación de vaso que llevo. Perforación de vaso. Me cago con la puta. Encima de un moribundo, tío, que esos no, eso huelen peor. Oh Cabrón, esos huelen o mierda, bro. <laughs> es un moribundo bro. Sí, quítate es, máscara, es, es un cuesco. Meme, mm, quítate la máscara, quítate la máscara. Hay varios carros, quítate la máscara. Mm. A ver, yo. Voy a hacer a porfa mientras tanto. A ver, ya se la quito yo. Vamos, hombre, que me hit. Vamos, suave, vamos, suave. Me la quitaste, está, sí, ahí, ¿no? Sí, 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 ya, sí. ya. Márcame bien el OSPI, porfa, para ir más tomar? directos. Cabrón. Ah, perfecto. ¿Dónde estás, entabito? Estamos yendo Ah bueno, no Bueno, si sí, sí va bien, coño. ¿Qué? Ya yo, puto GPS de mierda. ¿Dónde ibas tú? A ver, les digo. Le quité meta al cabrón. Tres de meta y mil. Me quedo con los 1050, cabrón. Sí, que es. No será. voy al hospital. ¿Pero qué pasó? Ya te comentamos al regresar, ya te comentamos al regresar. Danos un break. Danos un break. Es que, tío, nos lo teníamos que haber llevado, tío, porque a lo mejor... Sé, tío, no, 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 che, pues, es que, que se sea, puso... Que sé, a ver, tío. se puso medio rebelde y, bueno, ¿sabes? Eso no se soporta. Igual lo teníamos que haber dejado tirado en la puerta del hospital. Es que, es que a lo mejor a me lo va a recordar, tío. Es que por eso tenemos que haber hecho de otra forma ahí, ¿eh? Ah, sí? No es que eso no sí, puede decorar un carajo, ¿no viste? Que ya lo noquea y le metió un patazo a la cabeza. Sí, pero no es lo mismo estar desmayado que inconsciente, tío. Por eso te digo, no sé, tío. No sé, tío. Uh, ¡Eh, chimichanga! Oh, pero, pero, este ya se fue. Cógelo, bueno, por favor, sácalo. Sus últimas palabras han sido un poco. <laughs> un poco tuyo, ¿no? Sus últimas palabras nunca me las hubiera esperado. <laughs> no, no, yo tampoco, ¿sabes? Igual se quiere vengar. Bueno, Uy. mejor si quiere vengar. si Para bueno, eso estamos. Para eso está el roleplay tío. Doctora. Para que pasen cositas. Buenas. El... Pasen cositas. Buenas, el... y... Sí, sí, con eh, este creo filete. Que la enfermedad lo, lo llevan. ¿Qué le pasó? Eh, pues de repente se desmayó. Yo creo que ha comido mal o algo la tenía que sentar mal o algo. Eso, eso. eso. O ahora no, no, o ha comido poco, no sé. Sí, creo que estaba dieta, no sé. Pero bueno, tengo aquí el filete. <laughs> ok. Se lo de... Sí, sí, sí. No le sí, vale, sí pobrecito. Ah, pobrecito, le ha pasado de todo hoy día. <laughs> si no lo de hoy, desde luego. Hoy la digestión es... Hay que pegarle de pues tiros para que olvide. Tenga... Y póngale esta en la mascarilla porque se va tirando unos pedos que no veas. Ah, carita. sí, cuidado. tenga cuidado. Tenga... ¡Ah, la cabrón! No. Igual si sí, tenemos que haber pagado mal. Bueno, pues si se acuerda, pues se acuerda, ¿eh? Ya está, a ver qué en qué problemas mete al personaje. Sí, por mí encantado. ¿Veis todos los problemas que nos ha metido la Chloe? Y aquí estamos, ¿no? Disfrutando de roles épicos. Hostia, no viene el Freddy, no me jodas. No me jodas que viene el Freddy. Igual hay gente No me jodas que viene el Freddy, no, no, por favor. No, Freddy, no. Una abuela me pegó con un bate. Un bate. Eh, está en el casino. Y hay, hay, hay un viejo que, que está tipo. No, Freddy, por favor. Me pegó mal. Donovan, usted se encuentra hola, a 17. Sí. Yo, 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 sí, en no, no, es que me quería acercar a Freddy y tirarle un pedo y irme. No, es que me muero, aquí. No, no. Eh, Disculpe, doctora. Sí. Estoy buscando un compañero suyo con la uy, bandana señorita. en la cabeza. Uy, 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 uy. Sí, está en una alerta. Si ¿Sí? puede entrar en recepción. Sí, es que, que lo sal. único es que me acabas de atender y cobrarme, Señorita, pero no me ha puesto favor, me bien la venda. La tiene, Tengo la coca encima, es verdad. Tío, ¿me espero fuera, gracias. Si, si no has escuchado desde no, el, no, el no, peo? ahora que, que, que soy yo. Eso era pa. Eso era pa' se ha cagado, cabrón. Sí, sí, no, no, ahora. Huele el cuarto mierda, cabrón. La gran puta. No, no me han quitado la coca. Pero ¿con quién está hablando? A ver. Yo no sé si soy yo o quién o, o quién es. No, no era para saber si estaba aquí Ah, sí que estás en el taller. Fíjate si no encontrás a una chica de pelo corto y de color... es verdad. No me acordaba de la Coca. O sea, sí, de sí, 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 sí. Azul, silencio, y silencio. Y, y cortito, que contrató el seguro y me lo... No me acordaba de la coquita, amigos. Que sí. Uy, esto es un poco extraño, señorita. Sí, sí. ¿Cómo se encuentra? Oh, Dios mío, qué bien estoy. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho usted un milagro conmigo? No tomó suficiente agüita. ¿Qué tratamiento ha hecho usted tan eh, estupendo y tan eh, auténtico? O sea, un poco, Hidratarle un poco, señor. El, eh, usted, la hidratación la hidratación es importante, gracias. Sí. Sí. Ahí tenés uno. A ver. Creo que no venga, nos queda. Venga, 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 ah, gracias, señorita, venga, gracias. Eh, gracias. ¿Usted cuenta con seguro privado, médico? Traigo seguro se médico, un un pedo, médico sí. Bebé. ¿Qué me saca la foto? Sí, cuál es su nombre. Eh, me llamo... No tengo seguro claro, médico, amigos. Oye, 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 M, ¿puedes no, no. hablar un poquito más bajito? Sí, perdón. Gracias, oye. Sí, porque les gustan este garaje. Momento, momento, toma, toma. Esperemos los M, aguanta. Vamos. ¿Qué pasó? Ah, bacano, gracias por darme el anillo. De nada, amigo, cuídate ahorita, ahorita mucho. Ahorita adiós, adiós, adiós. ¿Qué me sigue? Cuídate. Señor, ¿me permite su identificación? Sí, sí, claro, me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuánto? Juan Carlos eh, Domínguez.

Muy ¿Me bien, ¿Puede permitir pu su pu identificación, por favor? Que tengo que atender pacientes. Espere, que estoy hablando pu a mi amigo, hombre. No es que no tengo seguro, bueno, señorita. Sí, me ha dicho que pacientes... paga, pero paga el. No, deme su identificación. Oficial, el... una pregunta. Pues no, no no la tengo encima. No sé qué. Tú? Eh, bueno, o sea, digamos hay un que una abuela. No, Me, me a, a con enfrente de la comisaría. Pero ya sos a mi compañero, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero no, no no, no sé. Dijo que no. ahora no tenía tiempo. Pero ya mandaría a alguien su. Mohamed Pujol me llamo, sí. Está en el casino. Vale, ahora eh, lo otro pasamos. Disculpe, ¿quién me puede atender, por favor? Eh, no soy médico. Es que eje la máquina. Dios mío. Es e cola maquinote. El Queremos no, el sistema sanidad. médico que nos merecemos. Sí, porque no pagamos impuestos, eso es cierto. Ok, señor. Eh, sí. Vaya a buscar su identificación. Eh, eh, si sí, le digo la sí. verdad, no sé. Me la han robado. Ah, okay. No, no, hombre, yo te, yo te acompaño, hombre. No, Vámonos, tú no, vete. tú quédate aquí, amigo. Adiós. No, no, no. Déjame, vete, por vete. favor, déjame. Escúchame, escúchame. Vete, vete sí. vamos, hombre. No, vamos pero escúchame. Paseo, pero tú, pero. No, por favor, en serio. O sea, mi colega. Vamos, Linares. Si, mi colega Vámonos, está hombre, fuera no. está fuera mi colega, tranquilo. No te, si no te preocupes. Vete, te acerco yo, hombre. Está mi colega el Frijoles ahí, hombre, tranquilo. El frijol... Oh, hostia, pues algo te tenía que contar yo del frijoles. Mira, vete por aquí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con el frijoles? No me jotas, no me jotas, eh. Mira, no ves me jodas. la ventanilla esa. Sí. Hostia, me cago, <laughs> pero... Pero, ¿qué es esta? ¿Pero qué es esa velocidad, amigo? ¿Has visto ¿Cómo eres fue? tan rápido? Es Jesucristo, no, en serio. Señorita, que sepa usted que Freddy Trucaso es un genio. Adelantado a su época, sí. Es el mejor policía pasa? de esta Pituquiñi. ciudad. Estás, Hola, Pituquini, estás? ¿cómo estás? Pelirroji, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Pelirrojiti? Usted, eh? ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegro de verla. Sí, sí, igualmente. Eh, ¿Por qué se lleva a Moja? Eh, porque Moja, pues, digamos que se lo encontró. Hostia, mierda. Me cago en mi ¿Quién me es este? No yo Ah, bueno. Claro. Hola. Señor Pollo, sí. Espera, escucha. Eh, <laughs> ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Déjalo, déjalo ya en paz. Esto Hasta ya bastante pro, no. a bastante tuvieron. Mala. Bastante tuvieron. Sí, me dejéis una, sí. que lo sepáis. Por bien, sí. porque los que ter... no es tan bueno. oye, Espérate que Joder, sí, sí, qué grande, suerte, que qué mucho. suerte, pollo, frito. Adiós, amigo. Sí, ¿Qué, ¿Qué pasa? Hostia, ¿tú eres oye, mujer? ponte la máscara, eh. Mejor. ¿Cómo? ¿Me conoces? ¿Qué? Yo soy ¿No? Domingo, no te acuerdo, eh. Domingo Pepe. Domingo Pepe Castaño. Domingo Lara, hombre. Ah, Domingo Mira. Lara, no, pues no me acuerdo, amigo, lo siento. Hostia. Oh, yo conocía a Domingo, Domingo, Domingo Pepe Lara Castaño. Eras, no. ¿Cómo? Domingo Lara Seras, no. Sí, ¿por qué? Domingo y lunes. A ponerte la multa. No, no, eh, no, yo no. me llamo Domingo Pinto. No, por favor. ¿Qué? Ya te veo. Hala, ahí Oiga, te llega ay, la pero... telemática. Pero dígame, no. ¿por qué se lo llevo? No, y ya te hablar. Hablemos, ya me voy. Oye, series. pero venga. ¡Hala! ¡Ey, ey! por qué pasa? se lo llevan pero, a mi amigo? ¿Qué le, ¿Qué, mío, le mío. ¿Qué, le ¿Qué le pasa, por qué se lo llevan? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué le pasa? ¿Por se lo llevan si lo vengo porque, trayendo que se me desmaya? Porque claro? llegó aquí maltratado y quiero ver no, qué coño le A ver, oficial, le digo, que se testificar. cayó, pero, que se, desmayó, se, desmayó, se desmayó, estaba hablando conmigo y yo estuve con él todo el tiempo. ¿Qué le pasó? No se lo Ajá. puede llevar. Ah, no bueno, se lo puede vale. llevar. ¿Y por qué no puedo? Porque el sheriff llamado tú... A ver, no ¿tienen ¿tiene no alguna, alguna, no, no, no ¿tiene alguna orden de arresto o algo? Exacto. no? solo no pueden llevar estado, así, que a si es... testificar. Escucha, bien, ¿Vas porque seguro? quieres? di la verdad. A no ver, voluntar? sí, no, no, voy ni, no me han esposado ni nada, amigos. Eh, en principio, ay, tranquilos, ay, vale. ¿vale? Si queréis ay, id, la vale, ir, vale. vale. id para comisaría vale, y perfecto. me buscáis ahí, ya está. Vamos a hablar vale, y vamos vale. a declarar vale. todo lo que me ha pasado y ya está. Coño. Vale. ¿habéis vamos visto pasando. qué, qué pasando. rápido es solucionar? Chao, chao. No, pasando, ay, no, para no. Para Sandy no lo mejor. Eh, eh, pero bueno, este inútil. Pero madre mía, gente. Estoy mordonacho, Freddy! Mira Freddy, contigo tenemos que hablar. Tira, tira, comisario, tira, tira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La plata para comprar pescado o qué? Escúchame. ¡A chuparla! Menos mal que tenéis que genio, si no… Madre de Dios. Qué paciencia tenéis que tener los policías. Ay, moja, 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 moja el mojado. ¿Dónde vas, Freddy? Si para ahí no está comisaría. Sí, arriba hay comisarías. ¿Pero arriba de dónde, Freddy? A ver, arriba, arriba tenemos comisarías en Paletto, Sí, pero Santi. esa comisaría, tú ahí no, no tienes ninguna potestad, Freddy, eres un mierda. Yo tengo, yo tengo potestad en toda la isla, pero... eh. Tú en el norte no tienes potestad, Freddy. Me lo dijo el, el sheriff, es el viejo loco. ¿Sabes quién te digo? Eh, no. no. El sheriff loco es el viejo. Dame de, co, dame de comer moja. ¿Cómo? Dale de comer moja. ¿Qué Dale quieres? Comida. No tengo, no tengo nada, Freddy. Estoy jodido, la verdad. Estoy muy jodido. ¿Sabes, Freddy, que alguien ha intentado asesinarme? ¿En serio? Sí, me han metido dos balazos y en a, no, en a, hombre, He no, vuelto no, a nacer. He vuelto a nacer hoy, Freddy, ¿Qué y qué he mío? decidido dejar eh, todas las cosas eh, malas que hago en la vida, Freddy. Eh... Pilla guantera, comisario. Para ti, es hombre. Nada. ¿Te pegaron dos tiros en dónde? Sí, sí, me pegaron dos tiros en el estómago. Joder, pues sigue está duro, eh. Pareces que tienes piel de cuero. Sí, yo soy marroquí, Freddy. Marroquí somos duros, fuertes. Vamos, papaleta, hombre. Pero Freddy, ¿por qué tan arriba? Tú ahí no eres nadie, Freddy. Pero a ti, ¿tú qué coño vas a ver lo que soy yo y lo que dejo de ser? No, pero digo, o sea, yo sé que es en Ciudad eres tío importante, pero en el norte hay otras policías. Tú eres un Mindundi en el norte. Eso es lo que pero... tú te piensas, pero. Ah, pues sí. Es es comisario eso... de Los Santos Police Department. Los Santos, la isla mm, tía, entera. Sí, claro. Escucha, Mojano. Eh, Sabes que estuve sin tío Pascual y que palmó 100.000 pavos, ¿verdad? ¿Pero qué dices, Freddy? Y no lo sabías eso. No, es un subnormal el Pascualito. <laughs> Es un puto retrasado, Freddy. ¿Y sabes lo que necesitamos? Esos 100.000, Freddy. <laughs> ¿Y eso por qué? Porque estamos en la calle, Freddy. No tenemos dinero. Déjate, Freddy. Iba... Danos un respiro, sea? Freddy. Escúchame, escúchame. Dime, dime? dime. ¿Sabes qué me dijo Pascual? Que esos 100.000 eran para comprar droga. <laughs> Una mierda, hombre. No están gilipollas. Te lo juro. No me, me lo, lo creo, juro. Freddy. joder. Mira, escúchame. Eh, lo primero le dije, mira. El, esos 100.000 que son para metanfetamina, ¿verdad? Sí. Y me dijo, no, no. Digo yo, hombre, me lo dijo una amiga tuya que se llama Chloe, que ahora está desaparecida. Sí. Eh, y dijo, no, no, que no sé qué. Digo yo, mira, que te voy a poner intento de homicidio y de que te has cargado a la pava. Y dijo, vale, vale, pues. Te digo la verdad, esto era para droga, pero lo otro es mentira. <laughs> no me lo puedo creer, Freddy, lo siento. Eres un mentiroso, Freddy, como Conway también. Muy bien, como Conway. ¡Qué sí. con Conway? ¿Que sois mentirosos! Te lo digo de verdad, hombre. Escucha, Freddy, la verdad es... ¿Sabes cuál es la verdad, Freddy? Es que el pobre Frijoles no tiene un puto duro. No levanta cabeza, esos 100.000 eran para comprar o... Invertir en un buen bien inmueble de esos, ¿sabes? Ay, bájate, bájate de ganar. Eh, voy. A ver, vamos a hacer eh, francos, Daniel. Sí. Tú coméntame cuáles son tus necesidades y realmente lo que te pasó. Lo que me toca los cojones es que me tomen por tonto. ¿Entiendes? Sí. Porque tengo mucha calle. Lo entiendo, Freddy. Así que esos eh, dineritos están retenidos. Pero Joder. es posible que se puedan, bueno, pues volver a llevar a su origen. Pero quiero que me expliques un poco cuál es la situación real. A ver, Fred, también vamos a ser sinceros. ¿Esos 100.000 ceros hacen contra frijoles? No a mí, yo no sé en verdad para qué los quería. Lo que no sé es por qué lleva tanto dinero encima. Se supone que es porque ya. iba a comprarse un coche o algo así. Me dijo a mí que quería comprarse un coche de cuatro puertas. Ya, hombre, pero si te quieres un coche... Escúchame... Le, 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 te ponen una factura y lo pagas no, no, no en el encima banco, claro. bueno pero no sé si era en el segunda mano o eh, igual era un coche mano igualmente igual el era un mano coche mano eh, eh, en el mercado negro no lo sé no lo sé bueno a ver cuál ah. es vuestra situación Hoy decías que necesitabas un respiro es, sí bueno ya eh, a ver sí necesitamos un respiro de en cuanto a, 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 a problemas de la vida escúchame. Freddy escúchame imagini. dime dime escúchame yo soy comprensible, vale. Sí, la verdad que eres el Mira, más comprensible lo, de todos. Te juro por mi Santísima Madre de la Trinidad sí. que tengo suficientemente mierda contra vosotros, ¿vale? Para hacerte una puta rebada. Rebaba. Sí. Redada. Ah. Yo soy consciente, escucha. De que tú sabes que la Chloe esta estaba soplando. Sé que la muy imbécil. Os lo dijo también a vosotros. ¿Vale? Entonces, hazte una idea de qué es posible lo que nos haya dicho. Tengo suficiente mierda para entrar en vuestras putas casas, en vuestros vehículos y en todo. El... Pero eso te va a joder a tu negocio. Por lo tanto, cuéntame un poco cuál es la situación. Y te lo voy a repetir, no me vaciles. Eh, tengo dos opciones, Freddy. O decirte la verdad o vacilarte. Exacto. ¿Vale? Eh, la verdad es que no, no, eh, somos unos minundis, Freddy. No somos nadie ni tenemos nada de nada, Freddy, te lo digo de verdad. No somos unos mierdas, nadie quiere trabajar con nosotros, he intentado, pero no, no, somos unos inútiles, Freddy. Esa es la puta verdad. Y la segunda verdad es que, y la segunda cosa, que no te lo tomes a Basile, pero es cierto, tampoco creo que tengas tanto contra nosotros, porque no somos una mierda, Freddy. ¿Qué? Escucha, ¿tú te piensas que yo solamente hablo con Chloe? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le has hecho a la Chloe, Freddy? ¿Qué le has hecho? Yo no le he hecho nada. ¿Dónde sí, está no la Chloe? Es, yo, yo no le he hecho nada. Es una chica que quería eh, pues, eh, vivir en, en, en la zona de la playa. Es una chica que los padres la maltrataban. Padres alcohólicos. Ella alcohólica, drogadicta. Escucha, no, me, me suda la polla su vida. Mira, tú me ves a no. Tengo pintas de parecerme a mi compañero. No. Tú tienes pelo y él no. Me estás avispado, vacilando. Moja, ¿Pero a qué compañero te refieres? ¿A este o a otros? A este, al que tienes aquí al lado. No, no tienes pinta de parecerte a él, ¿no? ¿Por qué? Vale, ¿tú crees que si mi compañero te hiciera una serie de preguntas podrías decírselo o lo llevaría contra un tribunal? Es que si podría contestar, yo creo que sí, hombre. Tú le dirías cualquier cosa a mi compañero. Siempre la verdad, Freddy. Solo la verdad. Bueno, pues entonces cuéntale. ¿Dónde está Chloe? Ah, yo qué sé. Ojalá ojalá saberlo, amigo. Ojalá. Porque, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes ¿Mm? qué es lo que tengo? Le metí a cuatro hostias. Mira, ¿sabes hostias. qué es lo que tengo, moja? ¿Qué tienes? Y por lo que creo que ha desaparecido. Sí. Porque, mira, Chloe, en el tiempo que estuvo eh, hablando conmigo. Sí. Digamos que estuvo contándonos un par de movidas. Fue en varias, en varias ocasiones a junta vuestra con un micro y con cámaras. Después, cuando decía que hablaba con vosotros, ah, vale. a la vez se encargaba de ponerse en el tejado de arriba, ¿vale? De la playa para sacar fotos a todo: Eso, policía, vehículos, ya... donde se hacen las transacciones, fotos de cada uno de vosotros, <laughs> nombres. Estoy diciendo puede, que conozco a todos: al puto Patroclo, a la chorvita esta del pelo largo, del pelo negro. Y al puto Pascual, a toda vuestra red de gilipollos. Y lo entiendo, no pasa nada. Es un negocio vuestro y estáis empezando, prosperando, como lo llames. Vale, no hay ningún problema. Sí. Ey, no me vacilis. Tengo suficiente miente, mierda para joderos el puto culo. Y crees que lo he hecho. La pregunta es: ¿crees que lo he hecho? ¿Alguien viste algún blindado por ahí? ¿Por qué? No, ¿Qué no nos has jodido, Freddy, no nos has jodido, pero ¿sabes por qué? Porque somos unos microbios, nosotros no somos nada, Freddy. ¿Qué pasa? Es mi trabajo, ¿Sabes? microbios. ¿Sabes? Por, también. También por culpa durar, de Chloe, sí, escúchame, bien. por culpa de Chloe de inventarse cosas o lo que sea, ya no podemos ni, ni buscarnos la vida en esta ciudad de ninguna manera. Todo el mundo piensa mal de nosotros, Freddy, ¿no sabéis, jodido? Vale. Entonces, Esa es la verdad, Freddy. Si tú me quieres Vamos, hacer no, un esperado. registro, registra lo que quieras. No tenemos una mierda, Freddy. Esa es segundo. la puta verdad. Dame un segundo, que te voy a dar una sorpresa. ¿Tenéis un cigarrito? No fumo, caballero. Dime. Uh -huh. Vale. Listo. Ay, mojita, que vas a tener suerte y todo. Siempre tengo a la de mi lado, Freddy. No, no, si lo digo porque nos vamos a ir de ruta. ¿Pero qué dices? ¿Quieres un cigarro? Sí, quiero un cigarro, pero ¿de ruta dónde, Freddy? Pues vas a venir en un blindado, ¿vale? <laughs> y vamos a ir con un equipo de 10 personas a ir limpiando todo. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Ah, bueno, a la playa. A los coches y vamos a ir después a unos apartamentos muy bonitos. Pero, es, pues, pero lo bueno sí. es que vas a venir conmigo, coño. Pero que yo no quiero ir a ningún lado, ves pues, donde quieras, pero yo no quiero ir, Freddy. Mira, Freddy, no, yo coño. salgo del hospital hoy de que me han metido dos balazos, uno en el vaso y otro en el estómago. El vaso, ¿sabes lo que es el vaso? Sí, sé lo que es el vaso. Pues ahí he tenido yo una bala, Freddy. Y no sé quién lo ha hecho, ni por qué han intentado. O sea, tú imagínate, Freddy, imagínate cómo estoy yo, amigo. ¿Tú crees que yo ya. estoy para, para estar moviendo droga o alguna cosa cuando casi me asesinan? Yo me quiero alejar de todo este mundo, Freddy. Yo no quiero nada, ya casi... Y ahora he visto el camino de Dios, de Alá y de Jerusalén y quiero seguirlo. Yo no quiero allí, ya nada no. malo. De, a ver, señala para allí, para Jerusalén. Ahí, a Jerusalén. Eh, ahí, Jerusalén está, sí, no, allí. ¿Dónde correcto. está Jerusalén? Allí. Por allí, por aquí, ¿por dónde está? Por aquí más o menos, eh, por aquí. Ay, Dios mío, escúchame, eh, pituqueño, de verdad, no puedo verte sufrir. De hecho, la verdad, yo tenía un amigo que era muy parecido a ti. Dame un puto abrazo que te lo mereces, coño. Te vas a ir para, para la puta isla, ¿vale? Si te enteras de quién te ha hecho daño, me lo dices. Sí, Freddy, ¿tú? ojalá, amigo. Yo Dame te, un puto te, abrazo, hermano. Gracias, amigo. Yo te digo no, una cosa. Si da un puto abrazo. Yo te digo, Freddy, eh, o que hueles, Freddy, ¿qué colonia usas? Pues se llama, eh, ¿cómo se llama? Agatha Ruiz de la de la Prada, ¿entiendes? Sí, entiendo, entiendo. Es buena, es buena, es buena. Es Agatha de Ruiz de la Prada, sí. Eh, escúchame, Freddy, eh, que no, que me han intentado matar, te lo juro, Freddy. No eh, sé quién las es. Las fotos, no, las tienes. No, no, Un abrazo, perfecto. Oye, hijo de puta, Freddy, hijo de puta, Freddy. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tienes fotos conmigo haciendo abrazo, Freddy? No te preocupes, ¿Qué quiere es que decir yo, eso? ¿Qué que quiere? Que yo no era un poli normal. ¿Qué te pensabas? Que mi amigo sí iba. Pero pensando, Freddy, oh, ¿qué quieres hacer ver que somos amigos, que tenemos negocios? No te preocupes porque yo sé quién es el que te pasa ahora a la merca. Y, y a mí no, no me pasa, pasa nadie. Escúchame, Freddy, no, nadie escúchame me pasa. Tú, amigo, escúchame un momentiño, moja, vale. Yo no soy un poli de esos de los que están ahí en la comisaría. Esto ya, es esto ya lo sé. La merca? Ya. Por eso no te lo pregunto. Pero el que te pasa la merca va a recibir una foto tuya. Déjate un abrazo conmigo, aquí comisaría y un par de informaciones detrás de la foto. ¿Pero qué informaciones si no Me te da nada, Freddy? Fotos. Bueno, eso es otra cosa lo que ellos puedan pensar, ¿no crees? Eh, Freddy, eres un hijo de puta, Freddy. ¿No quieres colaborar? Perfecto, no lo Pero hagas. Pero es que no puedo no colaborar en nada, Freddy. Cuando me suelga a mí de la polla, esas fotos van a empezar a rolar, moja. Joder, Freddy, si me entero de algo, te prometo que te cuento. Pero es que ahora mismo no sé nada, Freddy. Si no me acuerdo ni lo que me ha pasado a mí. ¿Quién te ha dicho que te subieras aquí en el boga, moja? ¿Me vas a Pero dejar aquí tirado, bueno, Freddy? Como soy bueno, oíste. Mire, yo solo te voy a decir no una cosa, Freddy. No te voy a dejar tirado aquí. Freddy, te voy a decir una cosa, ¿vale? Yo solo recuerdo Ocho. que me han parado... Unos compañeros tuyos en el día de hoy. Porque han visto mi moto, han reconocido matrícula. Y me han parado. Y desde entonces no me acuerdo de nada, Freddy. Así que queden cuidado porque sois todos una panda de corruptos, hijos de puta, Freddy. ¿Todo y todo os... que, tendría que tener cuidado. Y Uy, os yo. voy, os voy a joder. Que lo sepas, os voy a joder. Ah, perfecto, pues listo, bájate. Bien. Tendrás no que os den por culo, hijos de puta. Buena mela, <laughs> está grabada. Adiós, moja. Que os den. Putos policías corruptos de mierda. Gracias por colaborar con la policía, moja. Eres especial. Yo no colaboro una mierda, cabrones. Hijo de puta, Freddy. Hijos de puta, tío. ¿G? Soy yo, tu puta sombra. Que que ¿Cómo tienes teléfono mi teléfono, hijo todo? de puta? ¿Cómo tienes mi teléfono, hijo de puta? Porque me han dado tu puta nombre, ¿lo entiendes? Por eso te tengo localizado. Freddy, tengo todo pero vosotros. Eres un, eres un cabronazo. Tener, escúchame, vas a tener tres días, vale, tres días para conseguirme una puta información. Y es, ¿quién es el líder de Grow State? ¿Quién es el líder del grupito que se junta de blanco en el cementerio, arriba en el sur? De acuerdo, vas a tener tres putos días. Si no tengo esa puta información, lo que va a empezar a desrular tu puta foto, abrazándote con el comisario y dejándote de sapo. Que tengas buen día, moja. Que te jodan, Freddy, hijo de puta, que te jodan, Freddy. Que te jodan, Freddy, hijo de puta. Es verdad, me faltó el pedo, tío. Me faltó el puto pedo, tío. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿dónde El puto Freddy me ha jodido, me ha dejado aquí en aserradero. Me ha dejado en aserradero tirado al Freddy. Encima me ha pedido un abrazo, nos hemos dado un abrazo y dice que ha hecho foto de abrazo. Estamos yendo, estamos yendo. A cerradero para el norte, ¿no? Sí. ¿Qué? Joder, Javi. Hoy no, ¿Qué tengo, pasa? no tengo el día, amigo. Ah, perfecto, genial, hombre. A ver, de mí qué ha ahora. Pues mira, me he encontrado a tu amigo Freddy Trucaso en el hospital. ¿Mi amigo? ¿Y por qué dices que es mi amigo? Porque lo odias eh, no, no eh, tanto sí, como yo, es ¿verdad? es que no puedo verlo no ver ni en pintura, ah, neno. Vale, pues, se vale, Sí, pues escúchame, es me más, ha cogido... Si le pegas un tiro entre ceja y ceja, te doy 3 millones. Pero, pero escúchame, ojalá pudiera meterle un tiro a ese hijo de puta entre ceja y ceja, ¿me entiendes? Pero es su puta madre, ¿pero no lo aguanto. ¿Sabes lo que me ha dicho? Me ha dicho, súbete, de que contigo. Yo, bueno, de buen rollo, después de hospital, ¿sabes? Quiero salir, perfecto, no pasa nada, buen rollo. Me subo a coche… ¿Qué? ¿Eh? Y me, me sube aquí arriba al, al norte, a la, a la comisaría del sheriff, ¿vale? Sí. Y coge y dice el cabrón, a ver, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Yo casi me mato, no sé qué. Dame un abrazo, anda. Le doy un abrazo, porque yo qué sé, porque, porque de buen rollo, porque digo, bueno, yo tampoco quiero que me, me achuche mucho con, pidiendo mi información o algo. Y resulta que ha hecho foto de mí y de él haciendo abrazo. ¿Y qué pasa con eso? Pues dice que va a utilizarlo para decir que ¿Qué somos verdad, amigos. Anda, y que usa Y que le paso información. Ah, y que estás trabajando con sí, la policía. Sí, eso sí. Es verdad, boja. Eso es un hijo de puta. Y sabes qué eso más... Es verdad, Nero. No. no quiero trabajar más contigo, ¿eh? Por eso te digo, el hijo de puta, el hijo... ¿Cómo? Pero que es mentira. Estoy aquí, estoy aquí... ¿Cómo que es mentira, Nero? Si esa foto está, de está de en Twitter. en todos lados. Dejar... Ya... ¿Qué va a pasar en Twitter, hombre? ¿Cómo que no? sí si lo he visto. Ya, ya lo sabía, ¿eh? No me entiendes. Pero que te. Be, escúchame, pero que yo no, no trabajo con Freddy ni nada. ¿Qué cojones voy a trabajar, hijo de puta? O sea, eres un puto sapo, neno, es? ¿Pero que tipo, qué dice? Chaca, eh. No me lo esperaba de tipo, joder. Eres verdad. un mierda, Ay, eres un mierda. Escúchame. Es todo mentira. Y te voy a decir una cosa. Ay, a ver, dime. Me dice: No te pregunto quién te vende la droga porque ya lo sé. Sí, hombre, ya lo que me faltaba. Eso es lo que me ha dicho, es lo que te quería comentar yo, a ti Y mira si es hijo de no, puta Yo no te la vendo, eh Si es hijo de puta, Alfredi No, tú no, coño, tú no, ya lo sé ¿Y quién te la vende si no? A mí nadie, ya, nadie quiere trabajar conmigo Nadie me, me vende, ya se lo he dicho, nadie me vende droga no, A mí no, yo, tío, yo quiero trabajar contigo Hombre, yo voy contigo hasta el final, mi tía desfago Sí, sí, claro, claro hijo, sí, sí, hostia, ¿qué necesitas? Yo necesito Pero nada es, es más, es más, te voy a abrir el mercado de las AKS ¿Te parece bien? ¿Qué es eso? Hostia, ¿las sacas? No, no quiero, no quiero AKS. 130.000. mil. Vale, para que Las... lo sepas. ¿Pero qué Pero estás, diciendo, estás Pero diciendo, diciendo ahora, Javi, Jotel? Javi. ¿Qué sí. Acabamos de perder 100.000 napos. Y ya, bueno, pues mira, pues si vete con una puta canela a reventarle el estómago ese hijo de la gran puta. Uf, ¿cuánto me pagarías por hacer esto, Javi? No te pagaría, me tienes que pagar tú a mí, que la sacas vale ciento treinta mil pavos, ¿me tienes? Dios, sería el hombre más feliz del mundo, me metiéndole... Ah, y por encima me debes cien mil pavos. Ah, perfecto. Sí, pero esos cien mil te apañas con frijoles. No, no, no me apaño con nadie, me apaño que eso es vuestro y lo tienes que dar. O sea, si sí, sí, no lo sacáis. No te obviamente. preocupes, que tenemos algo más para darte tenemos más para darte, claro que sí. Oye, vale, pues sí, de puta Pero escúchame, madre, el, Freddy, el Freddy este es un hijo de puta. Porque le denuncié porque le, me disparó en un brazo. Me está haciendo vida imposible, Javi. No sé por, qué hacer. Por, por denunciarlo. Es que a los policías no se le denuncian, Nero. Y me son putos ¿Qué tienes? Es un cabronazo ese tío. Ya, cabronazo, pero a un comisario no se le denuncia, Neno. Voy a joder a ese hijo de puta, son todos unos corruptos, lo sabes. Y ojalá, oh, Dios te oiga. Son todos unos corruptos de mierda, eso es lo que son. Bueno, Javi, que te quería informar de eso. Y vale, perfecto, ¿no? Y, y, y gracias por informarme, ¿vale? vale. es que ya no sé si estás con el altavoz, si estás con alguien, Javi, ya no me fío no estoy, de, de, de no nada. Estoy ¿vale? nadie, no estoy con nadie, no ¿Qué está, me HM? está? estoy con nadie. ¿Dónde estás? Sigo solitario, ¿lo sabes? Estoy en la entrada de aquí. Bueno. ¿La de? En la, de, sí, me están viniendo a buscar, Javi. Gracias. Ah. Eh, vale, pues sí, eh, nada, nada, ¿no? pues vale. Bueno, que sepas que este tío sabe Saca, cosas. Ves, ves con cuidado, sabe cosas. ¿Y ahora? Gracias por la información, no lo tendré en cuenta. Perfecto, neno. Dios, neno. A ese le conozco, pero no sé qué cojones hace. ¿Pero tú no crees que el hijo de puta del Freddy me sube aquí para putearme y me deja aquí tirado? ¿Pero qué tal ha Me he intentado sacar información, pero lógicamente le he dicho, no le he dicho nada. ¿Información de qué? Por qué creo que te dejaron? ¿De por qué frijoles tenía 100.000 dólares encima? Uh... ¿Y sabes por qué creo que te dejaron? Porque yo fui a preguntar por ti a la comisaría. Mmm, qué bueno. Y al darse cuenta de no, que. No, yo creo que a eso se la frente y se la pela un poco, la verdad. No, obviamente, claro, pero sabes, eso queda. Me imagino que si algo te trajeron aquí es porque algo raro está pasando. Hijo de puta, es que el frijoles van a por nosotros. Dice, dice que tiene material suficiente para pa empapelarnos a todos. Y que Chloe hacía fotos. Hala, te dijo eso. Me mentira. dijo que Chloe hacía fotos de, 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 de tuya, que tiene fotos de Alice vendiendo, que tiene fotos de, de aquí de Centavito vendiendo. ¿Sabes por qué te digo que es mentira? Porque yo nunca vendí. Es mentira, claro Estoy que es, frente mentira. Ella, nunca es, es mentira. Foto, no es de ella. Es un puto. Yo tampoco me llevo con él, es cierto, yo siempre vendía Freddy con Freddy dice que tiene fotos de todos vosotros vendiendo en el barrio. Es un cabrón mentiroso. Oh, es, un mentiro, ¿no? es, un, es un mentiroso. Es un mentiroso. que últimamente no hemos vendido. Y es cierto. Y que la otra, la otra sacaba fotos. Pero cómo va a sacar fotos De esa tía, hombre. No, mentira, es mentira, cabrón. Ella nunca sacó fotos. Primero porque nunca vendimos con ella y todo el tiempo. Bueno, el poco tiempo que estuvo con ella, primero fue una reunión, a lo mucho plantar y más nada. Nunca vendimos. Exacto, efectivamente. Senta, ¿qué te dije ayer? Que esa había cantado como un lorito. Que por eso había desaparecido. Que si no estaba en Federal es porque. Hombre, por había supuesto. Había cantado como un lorito. Y te han cambiado DNI o lo que sea. Y ya te lo digo yo. Pero aquí tiene que estar. Lo único a lo mejor en vez de Chloe. Ahora se llama Paco Manolo. Claro. Sí, exacto. Hay que ver si tiene polla ahora o qué pedo. Puede Pero ser. Yo ya puede te ser. dije. Voy a intentar tirar del hilo con. Combo. Voy a intentar acercarme a Bo, que era amigo de, de ella, y a ver si. Como ella a mí no me conoce, ¿sabes? Y a ver si os la puedo. de alguna forma. Perfecto. Ah, vale. Te acabo, Ram, es que se estuve diciendo ayer, eh, moja, a ellos, ¿sabes? Eso es buena idea, es buena idea. Yo tengo el teléfono de Chloe y todo. O sea, del día ese que te conocí a ti, cuando el Conway nos hizo sacar los coches y todo. Ah, sí, sí. El hijo de puta Conway. Y ese, y, y ese día me pasó el número sin querer y miro al final, oye. Y ella el mío no lo tiene. Tres días para darle información. Ahora me lo tengo que apuntar, esto, pero no me acuerdo ya. Así que. Podemos tirar por ahí. A ver si de alguna forma lo consigo, tío. ¿Dónde vamos ahora, M? Moja Eh, sí, sí, que sí eh, es, es que tenéis la coca Y lo tenéis todo, ¿no? Lo que os he dado La da guardé un... La dejamos perfecto, en Perfecto, perfecto Es que si íbamos a la comisaría Con todo eso Estaba jodido Claro Perfecto Eh, eh a ver, ver Moja dime Eh, a ver si ya Por qué te puedo contar Porque tienes cosas Es que está, está No sé, está haciendo surrealista todo Vamos eh... a comprar comida Tabaco y todo Que no tengo nada, por favor Sí, sobre todo tabaco, ¿no? Sí, sí, esto es todo. <laughs> que nada, que os tengo que dar. Plantaré luego, así que os tengo que dar 80 bolsas y digo, dame 100 más, eh, bueno, 50 semillas más. Y así en vez de 80, os doy 100 bolsas y perfecto, ¿sabes? Ya, ¿Te, es, te hemos todo. dado 50 ya o no? Sí, me has ah, A ver, tú el, el, otro, ver, día me veo, no. hice, el otro día me diste 100, creo. Sí. Y se las di, la, le di las 40 fijo, ¿vale? Vale. Porque tú no estabas. Vale. Luego, ayer me, ayer me dieron 200. Eh, no pude plantar y tal, pero prefiero plantar 250 ya que voy, ¿sabes? Y os doy 100. Vale, vale. Ahora te las das da, a da ¿vale? Sí, perfecto. O sea, Luego, nos, nos, tienes que bueno. dar, nos tienes que dar, en total, eh, tienes 300 semillas, nos tienes que dar 20, 20 y 20. Eh, tengo 200 y las 50 que me hice ahora son 250 semillas. 250 semillas, 500 bolsas. El 20% ser Esto, creo 100 bolsas, Perfecto, porque... perfecto. No, está cerrado, está cerrado. ¿Está cerrado, no, ¿No es que Está cerrado, está, cerrado, mira, está no visto, cerrado. no lo he visto, no lo he visto. Vamos al oh. Lubo a ver si está abierto el Lu. Hombre, magio. Ahora, es mucho mejor así, al... claro. Mucho mejor así que haya mucho este... rol. Este... Que, que nos bajamos aquel día. Tienes que darles unas lecciones a estos hijos de puta que flipas, moja. Está Te lo digo. Bien, está cerrado. Sí. Déjame ver. Ah, no, Andrando, mirando, Ando mirando, mirando. Dímelo. Eh, a ver, eh, chicos. Que estaba. Estaba, que estaba por el rol. A ver, decidme. ¿Y ahora dónde vamos? No hay nada para aquí comprar, yo neces comida, necesito eh. comprar comida porque no tengo nada de nata, eh. En eh, ruta 68 a lo mejor. ¿Dónde es ruta 68? ¿El Yellow Jack? Hola Ricky, ¿cómo estás? Eh, bueno, sí, está por ahí. Stephanie, la verdad okay. que se está poniendo muy cine todo, eh. La verdad que sí, eh. Es que aquí. Va, el Badular que de Mirror. hola Estar abierto y si no la pizzería, pero ahí tabaco no te, van a, no te van a vender. Está difícil, Macho, está difícil. Cada vez el personaje está más apretado. Pero mola no, mucho, lo, 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 mola lo, 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 mucho. A mí me gusta lo, 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 que, 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 que al personaje le, le pasen cosas. No lleváis nada encima, ¿no? No, pero ya es costumbre. ¿no? No. Sí, cuatro tíos. En un, bueno, tres tíos y una tía en un coche negro. Hola. ¿Qué? Santi, ¿no? tengo que pensar. Tengo que pensar, Santi. A la derecha, a la no, a la no, Miro, os he dicho eso, claro derecha. que no Eh, sí No tengo tanta confianza con no, este a la de aquí No, a la izquierda, a la izquierda El Mohamed este no lo conozco tanto Midor queda a la izquierda Izquierda, izquierda Es que no puedo bajar la mirada del GPS, eh No me estoy tanto. Está ahí recto, la... si es por esta calle Y te encuentras ahí la gasolinera Pues eso Ey, muchas gracias, Jesús. Lo de los peos está guay, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, moja? Que ya no quiere saber cuánta de mí. Ya no me llama. No quiere nada de mí, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? No, no. Te, te ha olvidado de mí, ¿no? no bueno, que es que tengo… Ay, cuidado, cuidado. Hola. Que me bajo. ¿No está abierto esto? Otra vez al hospital. Sí, 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 sí. Y hola, amigo, no, está, hola, no está abierto. No está abierto. Bien, ¿eh? No está abierto. abierto, pero me retrocedí. Escúchame, ¿cómo estás, Pepe? ¿Todo bien? Oye, ¿dónde está Rogelio? Que hace mucho que no lo veo. Está... Se ha ido a Galicia. Se ha ido a Galicia, joder, el puto sí. Rogelio. por cocaína buena. Chavi, Xavi? No una vuelta, que estoy hablando con el Moja mientras. Moja... Tú sabes que tú has sido de la única persona que me ha tocado un testículo y, y me llama. Es verdad, te tocado un testículo, ¿Qué? es verdad, es verdad, es cierto, es cierto, te tocado un testículo y me gustó. Pero, el día que te tocó el testículo. lo quería así. mi droga y ahora me que. Me un testículo, ella ni que me, me son, compra ¿no? ni me llama, ¿no? Sí, lo siento, Pepe, mi rey. Estoy hablando por teléfono, agua, cariño. Eh, <laughs> eh, sí, no, porque ahora no te llamo porque no, porque no, porque no, porque no puedo llamarte, amigo. Que no puedes llamarme. O sea, tengo tanto trabajo que no me acuerdo, ¿sabes? ¿Tanto trabajo? que has metido a todo. Sí, exacto. Joder, pues si hay una vacante o algo, me llama, ¿vale? Perfecto. Eh, ¿Ves al Vanilla? Que ahí te dan trabajo seguro. Seguro. Venga, vamos hablando entonces dos Vamos, escúchame, ya hablaremos, ¿vale? Venga, que, es venga, que tengo camisetas, tengo camisetas buenas también no, ahora ¿tienes yo. Camiseta, tú no, no. Bueno, ya. no, tendrá camiseta de entrenamiento. Camisetas buenas del Real Madrid. La tengo la, la, la equipación oficial del Real Madrid y te voy a decir una cosa, si algún la día quieres, si algún Depor, día, no. escúchame, del Deport no hay. hay del Depor? Que no, que han cerrado fronteras con la del Depor yo tengo camiseta 3D. Sí, del ¿y cuánto, te va, ¿cuánto te va a durar? Porque cuando se te acaben, se te acabarán. ¿10.000 mil bolsas. No, se me acaban tanta. ¿Cómo vida. que tienes 10.000 mil bolsas? ¿Cómo puede ser? Porque yo soy Pepe, ¿sabes? El amo de la City. Vamos hablando, moja. Venga, adiós, adiós. Mi novio que voy a hacer sexo. Dale caña, dale con, con Vaselina que si no duele, ¿vale? Venga. Adiós, adiós, adiós. Hombre, la japonesa más guapa de esta ciudad, Aqua Nakamura. ¿Usted o qué te mazo? Joder. Po po poro, popo. Ven, ven. Hola buenas, mira, quiero un menú de 10 y 10, y quiero un paquete de tabaco y quiero un mechero. Vale. Perfecto, voy a por ello. Estoy mareando muchísimo. Nada, no te preocupes. Ya me encargo, ya me encargo. Uy, disculpa. Es que, tengo, es que me han operado hoy del estómago y se me escapan los eh, pedos. Sí, no se preocupe. Perdone. Para usted. Se tapa la nariz. Que no huelen, solo son gases. Eh, son gases buenos, son gases neutros. A ver, les explico. Hoy me han metido no, no, dos balazos en el estómago, no, no, ¿vale? No hace falta, no hace falta. ¿Se lo explico, hombre? Me han metido dos balazos en el estómago, ¿Vale? Y como me han metido dos brazos en el estómago, eh, tengo ahora mismo el intestino, el vaso, y tengo también, eh, ¿cómo se dice eso? La, la vesícula mal, y me pasa todo el aire seguido. Cuando como, luego sacamos aire. Son gases sin olor, es como un, no, pe sí. es, es como un pedo vaginal, ustedes lo conocerán, ¿no? Sí, pero... ¿Alguna, vez, cosas, ¿alguna vez has te... tenido peos vaginales? Eh, eh, bueno, que sí. Eh, una... Sí, las facturas son. Sí. Mm. No pasa nada, es algo natural. Pedos vaginales te... no huelen, ah. solo suenan a que sí. A que solo suenan. No huelen a nada los peos vaginales, nada, señorita. Te... ¿Usted le ha pasado? Te he te puesto una, una factura, sí. Pues eso es como un peo vaginal, no hay más, no hay más. Alice, ¿a ti ¿te ha pasado alguna vez peo vaginal? Pues esto es lo mismo, oh Dios, me cago ahora. Este igual sí que huele, deme las cosas, por favor, que me quiero ir. Sí, pero págame la factura. Ay Dios. Págame la factura, por favor. Dos, Ven, ven. Un segundo, porque es que... Mire, por cada caja sabe cuánto. Sois las mejores. De este badulá este que me encanta. Sí, eh, gracias, gracias. De nada, ya vendré a tirarme más peos. Sí, Sí, sí. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Ya está? Sí, creo que sí todo. Huele, huele, huele. Tampoco oh, No, nada. Sí, adiós. Inspira, inspira y respira. Ay, Dios mío. Hola, buenas tardes. Hoy el mejor policía de la ciudad. ¿Cómo está usted, señor Freddy? Nada. Hola, 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 ¿qué tal, señor Calvo? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Un placer, un placer. Venga, vámonos ya. Vámonos, vámonos. Corre, corre. Joder. Lo tenías fichado ese sentado. Pero cómo, pero así ese cabrón me vámonos. Te van siguiendo. ¿Te han puesto un localizado? No, no, sí, eso es que estuve a punto de decirle de desnudarlo al, al Mohamed y decirle a ver si tiene... Oye, algún... pues voy a, Ahora me lo miraré. Yo creo que no. Oye, ¿por qué no pones el carro? Ya, trepe. Ali, vámonos. Ali, vámonos. Te dejo botar. Mira, aguanto, aguanto, aguanta, aguanta, aguanta. Adiós, Freddy. ¿Qué me pasa, señor? Me llevan al hospital que tengo la fuga. Sí, eh, eh, <laughs> acompáñame, acompaña ahí un momentiño, <laughs> compañero. Qué cabrón, que tenemos las ventanas arriba todavía. Escúchame. Bájalas, bájalas, por favor. Sí. Un segundo. Ya, perdón, esta comprando. Esta viene con vosotros, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí. Es muy maja. No. Ah, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Bien. Pero moja quieta, por Dios. ¿Le ¿Lleva Bavero esta o va sola? No, eh, lleva Bavero, sí. Vale, escúchame. Nada, no, es para decirte una cosilla. Dime, dime, y... amigo. Al piloto, ¿quién es el dueño de este coche? Yo. El de pelo azul, vale. Mira, sí. como me vuelva a seguir algún lado donde yo vaya, te juro por Dios que le prendo fuego al coche contigo ¿Y? adentro, ¿vale? ¿Y quién, y quién te siguió? Cuando me estaba oh. llevando Tu amiguito El novio Pascual No sé de qué me habla Oficial bueno, No hace falta Que me reconozcas nada Simplemente que te lo guardes En la memoria ¿Vale? <laughs> no se preocupe No sé de qué me habla ¿Sabes? Cuídese No, Pero, Joder, es que Freddy es. Para que nos Yo os voy a decir una cosa Freddy está, sí, no sé está a otro nivel Está a otro nivel el Freddy los, los conté, digo de verdad no, es, no un, es un tío peligroso Freddy es un tío peligroso, es de todo menos policía Tiene mente de criminal, es un asesino no, en serie sí. Es Ten un hijo de, de puta criminal. Es muy inteligente, tener que ir con cuidado con Freddy Es demasiado listo Hombre. A mí me Pero, ha guay, hecho guay, la... la... Me ha hecho lo de la foto y me ha El viejo será peor, Me voy a tener o sea. que comprar otro carro, loco, ya está. Sí, ya te tienes fichado. No, no, ya. De hecho, ha dicho tu nombre, no, no, ha dicho Patroclos, no. eh. Dice que es de. No, 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 no. Sí, sí, ha dicho, no, tengo no. fotos del Patroclos vendido y de la Alice. Que me las hizo. Alice? Las hizo Chloe, sí, sí, me lo ha dicho él. Es que, es, que es raro, porque que, digo, yo nunca veía la ¿no Chloe? Nos con Chloe? Y las veces que ella ha vendido, yo estaba vendiendo. Pero que Chloe ella, que, que tú, escúchame, tú estabas vendiendo y todo. Y, y tú vendías no con Chloe Pero Chloe estaba escondida haciéndote fotos Eso es lo que dice Freddy Ha dicho Patroclo que yo he dicho Hostia, el nombre real no ha dicho centavito Ha dicho Patroclo Y también Alice puta, Sí, pero es muy raro igual Como te digo, no hemos vendido con ella Yo he vendido con Centavo los dos Y con Fran A lo mucho los tres Pero con Chloe no nos llevábamos Porque no la conocíamos mucho No es como que andábamos con ella Pero que, escúchame, pero que da igual que no fuera Que ya te ha hecho fotos ella la, la... Tú eres la peli negro para Freddy, ten cuidado tú Sí, ya me cambié el cabello Por eso no me ha Reconocido No me ha dicho muchas cosas por ahora no, no voy a cambiar el cabello también yo me Lo voy a pintar de otro color De hecho ya no me ha dicho Ah, tú eres la drogadicta o algo así, eh Hijo de no, no puta, sí, dice Dice la que la droga te ha dejado tonta, dice Sí, por eso te dice que lleva Bavero. Llevas Bavero, pero mejor es, re, Escúchame, es mejor decirle las gracias y decirle, sí, lleva Bavero. Jajaja, ya está. Sí, sí. Si no nos van a joder, ¿entiendes? Es que ya se ha dado cuenta de que andamos los tresitos y ya se ha dado cuenta de que soy Alice, porque de ahí como que no me fichaba. Ay, Dios santo, ese cabrón. Me va a tocar dejar el coche botado ya. Este va a ser de baúl y el de dos puertas lo voy a cargar para vencer mis vainas. Nos olvidamos el coche cuatro puertas ya, muchachón. No, cambiar el color. Es que ya le cambié esta segunda vez que le cambio el color. Ya cambié. Pues, pues vamos a por la tercera. No, cabrón, le voy a meter un alerón para que no joda. Le voy a meter un alerón, ya vas a ver. Hola. Pensé que no podía guardarlo pero ya está. A ver, M, tú, eh, moja, tú le tienes que dar al otro M unas cosas. Sí, las 50. 50, vamos, venga. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Porque yo porque yo lo denuncié a Freddy. Te imagínate, al final los, los roles son así, tienes que ir a hacer cosas. O sea, hombre, a ver, eh, tú no quieres denunciar a nadie, digo, pero lo denuncias eh, y genera otro rol y falta, ese rol os genera falta, otro. Falta mucha organización, ¿eh? ¿A ¿Nosotros? Sí. Ah, a ellos, a ellos por lo menos. O sea, el día es el tiroteo. Alejandro me compró una cosas. vaina, primero, Vente, no te vayas. Vayaron muchas cosas, moja, tío. Sí. Luego no le hicieron ni foto al tío, ni nada. Jodito, amigo. O sea, tienes que ponerle las pilas, tío. Porque luego no había comunicación tampoco. Estaba yo en rayo con ellos en ese momento también y todo. Y pues no. Con los disparos, Era... ¿no? Dices. Correcto, pero y no había comunicación, iban todos como. como corderitos al matadero, ¿sabes? Iban entrando por un callejón y iban cayendo uno a uno. En vez de rodearlo bien, ¿qué pasa? Que yo rodeé con, creo que era Fran, y ya ahí le, le, le pude bajar al almenda Almenda Menda Lerenda, eh. sí, no, no tenía DNI ni nada, lo miré, no tenía móvil, no tenía nada. Sabía lo que, a lo que venía el colega. No te preocupes, vamos a estar por aquí haciendo cositas. Perfecto. Oye, si necesitáis a alguien ahí dentro, puedes contar conmigo, ya lo ves. Sí, tranquilo, no te preocupes. Ahora ya, estamos no, un poco llevo... jodidos, por eso estamos. Eh, ya. No... Llevo todos estos días con ellos, también así un poco y tal, sabes estando un ahí en los... Perfecto, perfecto, gracias. El puto Patroclo, sabes, hasta el nombre de Patroclo el Freddy. Es que hijo de, puta, hijo de que no. puta, qué listo es, me ha hecho foto el cabrón, me ha La, hecho foto. Arriba, ¿te ha hecho foto. Me He ha hecho foto con, con él dándome un abrazo porque me ha dicho, ven aquí, amigo, que casi te matan. En plan, buen rollo. ¿Y, y por qué sabe que casi te matan? Porque se lo conté yo. Ah, vale, vale. Sí, lo que sí qué que me ha, de, yo, sí. me ha dejado eh, un poco loco lo que me ha dicho el text ese. Sí, se lo decía mientras tú no estás. Que ser un poco raro, que esté preguntando por ti. Que luego al rato, de repente, estés ahí con dos disparos o tres en el hospital. Luego vuelves al hospital una vez más y te vuelven a, a llevar. O sea, no, no sé. Es ser muy, muy, muy raro eso, tío. Sí, o sea, sí, 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 sí. Mucho cuidado. Sí. No sé, intentaré investigar sobre el tema, a ver qué pasa. Encima, la Cloesa ha cantado como un pajarito, vamos. Sí, pero te voy a decir una cosa: P tienen poco, no, no tendrán mucho, tendrán poquito. Sí, pero imagínate que la han llegado a microfonar o lo que sea. Sí, la microfonaron, pero no dijimos nada. Ah, por, sí. por suerte. Pero si te enteras y la encuentras, te, pásame la información y te pagaré Hombre. muchísimo dinero. Y, y, escucha, y gratis, ya te he dicho yo, no estoy contento con vosotros, pero joder, me tratéis bien, tenemos muy buen rollo. Eh, me río que os conozco a todos ya, todos me conocéis, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, me llevo de puta madre con todos. O sea, esto lo hago más que nada porque quiero. Esto lo hago porque quiero. Pues me gustaría saber dónde está la clave esa y meterle cuatro tiros. Me gustaría ver... Déjate este, puta de este esa. Cojones, el chino. ¿Tú ¿Tienes el teléfono del chino de Bo? No. No lo conozco. Era el novio de ella. Era el novio de ella o no sé qué. Historias raras, historias raras. Sí, sí, lo conozco. No, sé quién es, caro, pero no ¿verdad? sé tu teléfono. No, no lo quiero tener. Es un loco. A ver si puedo conseguir el puto teléfono porque... Claro, por Instagram sí que hemos hablado, pero. Tiene pajaritos en la cabeza, ya lo sabes. Ya, yeah, sí. Ese tío no está no sé subnormal si... ¿Dónde estáis? No sé si sienta, lo conoce. Ya vengo, que me salí con la lija a ver una vaina, ya salimos otra vez para el barrio, ¿dónde? No, vale, vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué le iba a decir? tenga hijo de puta! Hijo de. hijo hijo de puta. Hijo de, puta. Hi hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Joder, calentito de cuidado de que la me saltan salta los puntos. puntos, tengo que ir con cuidado. Viene calentito del Freddy. Estando sí, polla, ¿eh? me ha jodido mucho, sí. Acércame al garaje o algo, porfa Ah, no, no puedo subir Su puta madre Listo, vámonos Que seguro que alguien ha avisado a la policía ¿Dónde está Senta? No lo sé, no lo sé. Eso? No lo sé. Joder. No, esto, estamos dos de uno, ¿eh? <laughs> sí. Ah, vale, vale. La, la doble T, ¿estás de uno, no, hombre? No. Bueno, voy a, voy a ver sí. si vendo algo por aquí, por las cercanías. Eh, dime algo cuánto plantes. Vale, bueno, voy a ir, no sé, ¿hasta qué hora vas a estar tú más o menos? No lo sé, no mucho más, ya es tarde. Y eh. estoy bueno, un poco cansado. Pero seguramente... Solamente vaya tarde Igualmente, bueno Si tenéis algo que plantar Que me dijo Frijo Que el martes Si vais a ir Si no, si no, si, si Que entre hoy y mañana Así que, no sé Vale, avisamos Yo tengo varias tanditas Yo tengo varias tandas que hacer Perfecto Venga, Venga hasta ahora cuba, Hasta ahora, Dios. ¿Dónde estáis, amigo? Amigos Estoy comiendo un ratito Dame un break Yo voy por ahí Hostia, que me mato. Hostia, qué buen rol se ha quedado, eh. Y pensad que yo llegué aquí como con este personaje como civil, eh. Como civil he llegado yo aquí, eh. He llegado aquí como civil yo, eh. Yo estaba de fiesta en fiesta. Llamando a la gente para ir de fiesta. O sea, mi personaje, el arco de mi personaje. El arco de mi personaje ha, ha crecido mucho. ¿Lo subirás a YouTube? Sí, sí, claro, claro. Lo subiré a YouTube, sí, sí. Eh, está, tenéis en mi canal de YouTube. Aquí estará el episodio en el que mmm, pasa lo que pasa con Gustavo. Y también pondremos el episodio... Lo pondremos dividido. El episodio con Gustavo. Mañana lo... me lo descargaré y lo, y lo pondré entero. Y luego... Lo de Freddy también lo subiremos. Mil gracias por sacarnos a Pogo con tu rol. Los ahorrones te agradecemos muchísimo. Calva fabulosa. Buen nombre. Yo no lo sabía, yo. No sabía que iba a salir ese rol de Pogo. La verdad es que yo no conozco mucho esa faceta del personaje de Gustavo, la verdad. No. No, 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 sé, no sé si es una bipolaridad que tiene Gustavo o algo así, ¿no? Pero yo tampoco sabía que con ese rol iba a salir ese, esa faceta de, del rol de Gustavo. Pero bueno, que gracias. Me lo agradecéis muchísimo, pues mira, ha sido sin querer, pero si os da o sea, contenido, entretenimiento y todo, pues eh, me alegro por vosotros, la verdad. Es que no estoy muy puesto, no estoy muy puesto en el, en el rol de. De poco, la verdad. No 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 estoy muy puesto. Les que en secuestro de hacer. Acepta... Sí, a ver, eh, eh, bueno, podría ser, podría ser, podría ser, pero ahora mismo el Moja está muy en la mierda, como para secuestrar a un policía, ya veremos, igual lo hacemos, igual no, ya, ya veremos. Un poco está triste, claro, es que tampoco no no, no 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 lo sé o sea no sé el rol cómo va si es un, eh, una persona o sea una una personalidad eh, triste o loca o no sé una personalidad doble ah. ah maldición vale vale sí bueno los tres están un poco locos ¿no? <laughs> Sabes mucho de rol. Bueno, pero eh, al final, porque ellos también saben mucho de rol. O sea, al final estaba ahí eh, eh, Rebor, que sabe muchísimo de rol. Auron, que sabe muchísimo de rol. Eh, Isidoro y Mantado, que sabe muchísimo de rol. Y al final, pues cuando estás con gente que sabe rolear muchísimo, pues. Eh, pues pues eh, tú vas un poquito pues en una sintonía en la que. ¡Wow! ¿Sabes? Roleas tú también bien, porque estás rodeado de gente que rolea bien, ¿sabes? Hombre, ro Des roleas súper bien. Yo he aprendido con Des un montón a rolear, porque yo hemos estado eh, en dos o tres bandas juntas estos últimos años, en No Pixel, en tal. Y hostia, y, y, y de ese he aprendió muchísimo. Yo me refería en el rol que ha habido en la montaña que me han pegado los dos tiros. Me refería a ese rol que es el que habéis puesto vosotros ahí, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno. Cuando coincides con gente que, que, que son muy buenos roleando, pues tú, pues eh, sin quererlo, te contagias de ese de, de esa calidad y van saliendo cositas, ¿verdad? Al final del stream, mírate clip en Discord sin MMG. Vale, eh, mi rey, perfecto, luego lo miro. Dos tiros, bueno, me han metido 100 tiros. Me han metido 100 tiros, pero... Pero le han dado dos en esto, no momentos, dos. Dos, le han dado. ¿Por el, el, el monja es un tío muy duro, coño? Hostia, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Joder, es que... A ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Lo primero es, vamos a hacer esto. Vamos a sacar esto. Perfecto, sacamos los tabacos, ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. Eso es... Hostia, es que encima se han topado conmigo. Escúchame una cosa, mira. Se han, con, se han topado conmigo cuando yo no iba a hacer... O sea, yo no estaba vendiendo. Estaba vendiendo otro chico. Les ha saltado el aviso y me han pillado a mí. Iba disfrazado. Dani Méndez, sí que es mi día, porque eso me gusta que pase, porque entonces me pasan cosas en rol. Llevo seis horas de directo y me han pasado volando porque no paran de pasarme cosas en rol. O sea que ojalá me secuestren, ojalá. Porque así enlazaré un rol con otro como he ido haciendo el día de hoy, que ha sido la hostia, la verdad. He ido enlazando un rol con otro. Ay, no me jodas, que tengo que volver a, a ganzuarla. No me digas eso, pero sí. Si pues la había robado, ¿dónde estáis? Pues si la había robado, la había ganzuado. Ah, perdón, moja. es que le agarraron al sentado. La policía está conversando con ellos. No jodas. Ya un ratito. Sí, sí, tranqui, pero normal, normal. ¿Pero quién? ¿El puto Freddy otra vez? No, no, un policía cualquiera, no, no creo que pase nada. Vale, vale, es que me jodido ahora mismo la moto y no sé qué coño voy a hacer. Todo, todo por bajarme de moto. Vaya mierda, tío. No nos suelta la mano, amigo, no nos sueltan, no paramos, no paramos de cosas. No paramos de cosas. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El frijoles no está... Dímelo, señor Taco. Hombre, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermanazo? Bien. Cuéntamelo, porque soy bueno. Bien, hermano. Escucha una cosita. ¿Qué ha pasado con.? A ver si nos vemos, porque ¿qué ha pasado con el tema? Me ha contado el frijoles que el tema está jotito, ¿no? ¿El tema de hoy? No, ¿Dónde el, anda, el, el, el tema de la Estoy en el. Estoy en el. En el vanilla, Venid a por mí que se me ha jodido moto, gracias. El tema de, ¿cómo se dice? El tema de las camisetas azules. Ah, pues sí, está jodido ahorita, ¿eh? Ya cuando haya movimiento de eso te llamo, ¿vale? Está jodido ahorita, vas a tener que hacer lo otro y tenemos pendiente de agarrar a esa gente, ¿eh? Ya, pero claro, no lo vamos a hacer porque, o sea, no lo vamos a hacer porque ahora mismo... Claro, sí, 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 hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar, a no sé qué queráis agarrarlos igualmente. No, 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 mejor esperamos, ¿vale? Mejor esperamos porque después nos quedamos sin esa vuelta, ¿vale? Perfecto. Vamos a esperar un poquito, entonces. Yo me estoy moviendo para conseguir esa otra vuelta, ¿vale? Perfecto. ¿Hay respuesta de eso? Perfecto, amigo. Listo, hermanazo. Cuidado Venga, nos vivir, vemos. ¿no? Cuídate, adiós, adiós. Listo, hermanito. Dios, Dios, Dios. ¿No viene a buscarme? ¿o qué? Ya, pero es que no sé si podemos hacerlo o no. No sé si podemos secuestrar a un policía ahora mismo, estamos muy jodidos. ¿Sabes? Amigos, amigos, ¿cómo estáis? Hola. Ya está yendo llegando, llegando. Vaya, pues. Perfecto, perfecto. El moja está, amigos. El moja está para arrastre, tío. El moja está para arrastre, amigos. ¿Cómo lo veis al moja? El moja está para que. Y solo porque ya tengo una motora de dos, ¿sabes? Para que te ayude a ti y me quede aquí en garaje rojo. Perfecto. Yo ya avanzo al barrio porque me va a mover. Voy a ir al barrio, dale. Vale, perfecto, ahora voy para allí. Es que me se me ha jodido la moto, la moto, he robado una moto y se me ha jodido. Dios Hasta para robar moja. Estamos jodidos hoy, la verdad. Oye, hoy te ha pasado de todo, eh. Pero estos días son los que me gustan, son días productivos, ¿sabes? Eso sí, eso sí. Se hacen cositas. Se entretiene uno. A ver, es difícil secuestrar a Gustavo Aunque nos han tirado eh, Nos han tirado el rol este de chico de que, nos, de que nos estaba buscando Y tal No sé, podríamos mirar eh, Está para dar unas monedas, sí Está para dar unas monedas al pobre monja, tío Perfecto Listo mi no, mi moto no está aquí Mi moto, mi moto no está aquí Llévame al garaje de, de moto Porfa, de aquí Al lado de playa Créeme que es mejor ir con Con tus propios autos Porque ahora Como están parando Por favor? Sí, sí Porque cualquier moto robada O tal La paran tú Creo que voy a, a buscar A gente que quiera tema Y así la vendo, ¿sabes? Así vendemos el temario ¿Sabes? Sí, sí, efectivamente Pero ahorita no hay Ahorita es de noche Perfecto. Te ayudo, te ayudo, no pasa nada. A ver. Aquí tengo temario, espérate. No, aquí ya lo cogí todo, ¿vale? Y la manches. Vale, perfecto. Perfecto. Hey, Luxada, ¿cómo estás? No, el Moja no es, no es el líder, es. ¿Cómo podemos decirlo? El sublíder, por así decirlo. Pero bueno, que nuestra banda es una banda nefasta, ¿eh? No somos una banda, somos una banda que estamos jodidos, que siempre estamos en problemas y tal. No todas las, no todas las bandas... A ver... Es que, es que ha llegado un punto en el rol es que, en que todo el mundo quiere hacer un rol para sacarse el pito. ¿Vale? Y a veces, igual que en las películas, el rol va de gente que va dándose hostia tras hostia, tras hostia, tras hostia. Como las películas, como el puto Joker que tiene nada más que problemas y tal y acaba loco, como muchas otras películas que tratan de eso, de, 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 de hostia, de que el personaje pues se pega a cada hostia y tal y también son películas que te tienen ahí pues con una historia y una trama que te tienen ahí atrapado, ¿no? Entonces esta banda es de eso, esta banda es un caos, esta banda es un caos, no son, no son profesionales, no son buenos en nada, pero les va pasando de todo, salen de una, salen de otra, siguen tal, son unos buscavidas, no tienen dinero, entonces eso les hace seguir trabajando en el mundo criminal, ¿sabes lo que decir? Una banda humilde, pero aún así, una banda de, 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 de colgaos, de pillulis, como digo yo, una banda de pillulis que van haciendo esto, lo otro y van... Van eh, van eh, saliendo como pueden y ya está. ¿eh? Y esto es esta banda, no es una banda de pros que saben hacer las cosas súper bien o que son súper buenos. Eh, hostia, claro, es que al final la gente, ahora hoy en día en rol es casi como jugar al LOL, macho. No, porque hago un atraco y tengo que ganar el atraco porque si no, vaya mierda. No, coño. Pasan cosas y aquí en esta, aquí en esta banda es una banda de, 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 de fracasados, si quieres llamarlo así. Y también hacen, hay historias en las bandas estas. Ya está. Punto. Puede que en un futuro sea una banda de la hostia. Puede ser, pero ahora mismo no, no, no lo somos. Es que la banda tiene un nombre un poco raro, tío, la verdad. Eh, tenemos 64 de esto. Eh, 950 de esto. Claro, es que no tenemos prácticamente ni meta ni nada, ¿sabes? Vale. La familia Perico, lo que tú quieras Lo que tú quieras llamarle La familia Perico no la he visto Por eso te digo No la he visto, no sé, si, no sé si es algo Alguna peli, alguna serie, pero no lo no he visto Pues eso somos nosotros ¿Qué son los Perico? ¿Quién son los Perico? ¿Te duele mucho, moja? Un poquito, sí, los de puntos Ráscate Me rasgo Vale, perfecto. Perfecto. Ah, los pericos. Ah, el rol. Ah, no lo he visto el rol de. No, no lo he visto. No, no sabía que eran ellos. No sabía que eran ellos, no sabía que eran ellos. Eh, pues sí un rol así pues casposo sabes sí, vamos a ser moja. pues poca cosa creo amiga poca cosa amiga poca cosa porque ya estoy cansado y no hay mucho que hacer la verdad sí la verdad es que ahorita ya ha sido un día intenso hoy la verdad y yo tengo sí, los puntos ya es como y tengo que parirse a dormir ya sí y el centavito se ha ido a dormir no sí creo que sí me ha dicho déjame aquí y le he dejado Sí, y el cabronazo de frijoles también se ha ido a dormir. Claro, solo estamos los dos. Por eso no, vamos a, no vamos a hacer nada raro, nada raro. Yo, mira, yo creo que me voy a dormir. O si hay alguna fiesta en algún lado, alguna cosa, pero si no, F. Ah, dale, mojo, entonces me quedo aquí. ¿Dónde vas? ¿Aquí a dormir? Sí, voy a cambiar de ropa, pensé que iba a hacer algo. <laughs> es que no sé si hay una fiesta o algo, hay algo que hacer. Dale, dale. Me quedo aquí entonces. Bueno, estate en la radio si quieres. Sí, aquí voy a estar. Si hay que pagarle cien mil dólares al Javi, que frijoles los ha perdido. A ver, yo tengo un rol pensado para recuperar los 100.000 mil, pero ya veremos si lo acabamos haciendo o no. Pero estaría guapo. Me estaría guapo. Tengo un rol pensado para los 100.000 K. Pero ya veremos si lo hago o no. Ya veremos. Ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Estaba? ¿Estaba? No, no me lo creo que estaba. Ha venido el hijo de puta del... Del rabico? ¿En serio? Rabico, eres un mierda, rabico. No, no lo cuento, no, no lo cuento. Tendréis que verlo. Las novias de mi... Javi, 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 Chloe... Alejandro Bolsas. Vamos a hacer un rol que nos gusta mucho a nosotros hacer. ¿Tengo máscara aquí para ponerme? Nada, no, pero me voy a cambiar esta máscara. Oh, oh. Me voy a fumar un porro un poquito más gordo, ¿qué te parece? Me fuera un porrito un poquito más gordo. Mira, este, este hijo de puta no es el de la foto. El de la foto que nos han pasado. Esto me costó 39.000 más 15 mil de Fortuning. Mira, llegó el señor vale, Taco, el vende así, tacos. Vale. Pero señor Taco, vende tacos. Sí. Así es, vendo tacos. ¿Por qué yo tengo 10% de tacos? ¿Tacos de qué, caballero? ¿Quiere un, eh... ta ¿quiere un taco? taco. Por el vanilla, ¿no? Eh... Sí, ¿Le gustaría un, un, un taco? Vale, vale. Me encantaría sí, un taco. Tengo. A ver. ¿Quiere un taco o no quiere un taco? No, gracias. Sí, sí, le estoy diciendo que sí, que quiere un taco. Ah, pues venga. ¿Qué haces? A ver. Dígame. Cómelo el taco. A ver, el taco va relleno. ¿Va relleno de? Relleno de cocaína. ¿Te interesa? Dios mío bendito. ¿Y de tú sí? ¿No tienes de tú sí? No, sí no, no tengo. Tengo farlopa de ya. la buena. Y por cierto, tengo, tengo coca para enterraros a los dos. ¿En serio? Sí. A ver, pues, esto está muy interesante. Llame su contacto a ver si tan. Hombre, por supuesto. Venga. Como sean ustedes policías, los reviento, ¿lo sabes? ¡Ay! Gana este, que pereza yo de tombo. ¡No, no, 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 Para nada, para nada. Para nada, papá. Uy, este esas... Listo, señor Taco. ¡Ay! ¿Dónde quedó usted que no lo veo? ¿Cómo es que se hace Taco? ¿Cómo es? Ah, señor Taco, sí, señor. Listo, señor Taco. Así que vamos, pues. Pero para, me va a llamar para pillar material o no? Sí, 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 sí. obvio, obvio. Escuche, si sois policías, estáis Digo. muertos, lo sabéis, ¿no? No, papá, yo no soy tan malo. No, papá, papá, esta, no, papá otra, no, no. Como riéndote ah, así, no, papá. Polis, no, so no no. no como si seáis polis os reviento. Ahora, si queréis ganar pasta de verdad, yo puedo haceros sí, ganar sí, dinero, ¿entendéis? De una. Os puedo hacer Ay, ganar de pasta pan, de tío. verdad. Sí, sí, lo he entendido. Vendré, ¿eh? Perfecto. ¿A cómo, la, ¿A cómo la está vendiendo? ¿A cómo se vende? Porque yo no sé mucho. Se vende a 500 la unidad. ¿Y, y si yo la vendo en las calles, cuánto se vende? ¿Para cuánto me gano yo, mejor dicho? ¿Tú 800 o 900? Sí, está bien, está bueno. Perfecto. Sí, da bien. Va. Listo, te estoy escribiendo cualquier cosa. A ver si es verdad, venga. Vale. Venga. Hombre, mi amigo, mira a mi amigo, mira a mi amigo, ¿eh? Mira mi amigo, mira mi amigo. José Cristo, hijo de puta. Es José Cristo. Es José Cristo, cabrón. Es el José Cristo, tío. José Cristo. Hay que pillo la costa, cabrón. ¿Por qué me ataca, señor? Yo no le he hecho... ¿Por qué me ataca, señor? Yo no le he hecho nada. Me oye, yo no le he hecho nada. ¿Por qué me ataca? Ya está bien, hombre. Dios acabará con usted. Dios acabará con usted. Dios acabará con usted. No, de momento no recuerda nada él. Dios, me ha medio el taco. Es que me ha pegado, me ha pegado él. Ha sido, ha sido él. Ha sido él. Ha empezado usted… Ha empezado usted. ha empezado usted Va tráeme una venda ahora mismo o te crujo? Mira cómo me has dejado. Ha empezado usted. Vamos… ¿Y usted cómo ha dejado a mí? Ha empezado usted, señor Taco. ¿Qué os pasa a vosotros? No sé, Le subo a lo, ¿Le la venda ahora mismo? Le subo al hospital. No, 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 al hospital no, al hospital no. O me traes ahora mismo tres vendas para que me quede curado como estaba o te cae el pelo, tú verás. Hostia. No tengo vendas aquí, ¿dónde las compro? Hostia Qué mal hoyo tiene el padre Sí Oye, no vayas a ir al médico Que te cobran, que me acaban de cobrar 700 pavos Por salvarme la vida A mí Eso también, mismo, a mí también Pues yo me conozco un médico de cabecera Mucho mejor que el que voy a ir a partir ahora siempre Se ha enfadado el padre ni L, ha pegado. Joder, el macho no se enfade. Padrecito, por... espérenme ahí que ya le traigo vendas. Voy a por vendas. no se preocupe, padre. Era una broma, hombre. ¿Quién es usted, Taco? Sí, soy yo. Yo le he dado, él me ha dado y ya está, nada más, ¿sabes? Va, va, va. Sí, sí, si quieres yo, o si no a... quiere, yo quieres yo, es la Subase Súbase, súbase, súbase aquí, vamos los dos. No. Va. Está bien. Mala hostia tiene el padre, ¿no? Joder. <laughs> qué pecado ¿Y usted qué le dijo al padre para que le diera Para que este atrás? Le, le, pe le pegué un patadón y ya está, macho, pero me ha pegado cuatro. <laughs> Ay, no, pero porque le va a pegar al padre. ¿Y por qué salimos ¿dónde? de. Porque no vamos al hospital? ¿A dónde van las vendas? Ah, está? la farmacia. Claro, claro, El es que en el hospital no está, ¿no? Ya. Bueno, Desde usted, usted se ha pensado lo de poder eh, trabajar eh, conmigo. Sí, sí, sí. El, lo voy a pensar bien. Lo que pasa es que me toca conseguir un billetico. ¿sí me Ay, ¿Un Dios, billetico Dios de mío. qué? No. no me diga usted. Sáqueme unas vendas, por favor. Sáqueme unas vendas, por favor. Joder, macho. No, yo me voy después el de tipo me secuestre que La chimba. Estamos en el hospital. ¿Habrán vendas en el hospital o no? Yo creo, ¿eh? de pronto. Ya lo sé, Dimi, por eso le pegué. Venga, esta farmacia no la dejan de atracar. Hola, buenas. Buenas. Buenas, ¿saben si venden vendas aquí? Buenas. Aquí venden vendas. Aquí venden vendas. En la farmacia venden, creo. Eh, ya, pero la farmacia la están atracando, por eso digo. No, ni idea, la verdad que no sé si venden acá. Joder, macho. José Christ, tío. Hice una puta broma, tío. Se ha tilteado José Kraiz, macho. Disculpe, caballero. Hola. Hola, buenas. ¿Me dejaría usted comprar unas vendas? Por supuesto, por supuesto. Pásico. Gracias. Gracias. No pasa nada, no pasa nada. Hay que ser buen atracador. Que tenga buen día, señor. Ah, que no hay. Tengo que llevar el dinero en, en efectivo. Sí, ahora vas a eso las cosas. Eh, ¿Dónde está el cajero? Tengo que ir al cajero. No hay un cajero por aquí, tío. Tengo que ir al banco, ¿en serio? Oye, macho. Vaya telita, tú. A ver, retirar. Ahí está. ¡Gracias, señor! By the Moidens, tío. Sí, por eso me he sacado la máscara. A ver, reportarme por eso... No sé. Tampoco lo veo muy... Es sencillamente una broma. A mí también me han hecho bromas de estas y no reportaba a nadie. Reportar por reportar es una cosa. Reportar por reportar es una cosa. Y reportar por alguien, por hacer una broma, por alguien que, que nos conocemos. Y no me vuelvas a pegar más. Y quítate la máscara en el garaje central. Joder, no puedo. Te tengo que dejar en el suelo. Eh, te las dejo aquí, vale. En el suelo. Tampoco pidas tanto. Me pongo la máscara donde quiero. Quítate la máscara en el garaje central. Me la quitaré cuando usted no me vea, ¿de acuerdo? Le ha quedado claro. Le he traído las vendas por tener una buena relación. Y las hostias que le he dado son hostias de Pascua. Usted, si es creyente, tiene que conocerlas. Usted también me ha dado hostias. Y creo que se ha enojado a usted no. demasiado. No, 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 no me toques la nariz. Has empezado tú. ¿Eh? Has empezado tú. Yo estaba tan tranquilito aquí bailando un ratito y tú has aparecido aquí con una moto más atropellado y con una máscara. Eso es mentira, no le he atropellado, le he pegado una patadita. Me de has atropellado. Eso es mentira, no le he atropellado. Bueno, tú di lo que tú te lo que te dé la gana. No, yo digo lo que ha pasado, no le he atropellado. Di lo que te dé la gana. Y has continuado y has seguido y has seguido hasta que yo te he dado. ¿Vale? Me ha dado usted también, Entonces, los dos. Ha sido un... eres, No, has empezado tú. He empezado yo, sí. Has empezado He tú. empezado yo. Y has sí. continuado. Me has pegado y he pasado de ti. Y he seguido bailando. He pasado de ti y has seguido pegándome. Hasta que te he tenido que dar una patada para que parases. Me ha dado varias también. ¿Eh? Varias patadas. Y yo lo he aceptado. ¿Tú lo ves normal esto? Era una dime, broma, señor ves? padre Pero tú dime, ¿lo ves normal? Si se lo toma así, no se preocupe ¿Tú lo ves normal o no lo ves normal? Usted se enoja demasiado Bueno, ¿tú lo ves normal? Tómese la vida más relajada Le he traído tres vendas, como Te me estoy ha dicho diciendo, ¿Lo ves normal o no Punto. lo ves normal? Le he tra... Hombre, yo soy una persona que hace cosas peores que pegar una patada bueno, pero yo te digo, tú ves normal estar aquí y que vengas padre, con una máscara. Padre, le voy a decir una a cosa, voy armado. Tengo una a pistola. Mí Para mí pegar una patada no es nada. Y a mí que me cuentas que vayas armado. Os pues llevo, llevo pistola, Pegar una patadita. Bueno. Para mí es te casi diablo. Si ves normal estar aquí, en este lugar, y que vengas con una máscara y empieces a atropellar y a pegar patadas a la gente páselo bien padre sí o no páselo bien pater voy armado no, bueno a ver que yo le he hecho una broma no se ha sentado bien no pasa nada perdón si sí, no pasa nada hostia no, no, es que ahora vendrá. Va a venir la poli y me van a meter más cárcel aún tú. O más multas, tío. Paso. Paso de más multas. Listo. Así también tengo bien, que andar yo. Pero es pues una broma que siempre le hago al padre de buen rollo, macho. No sé por qué se lo ha tomado mal. No sé por qué se lo ha tomado mal padre. Que nosotros siempre nos hacemos bromas así. Bueno, lo hacemos mutuamente, hombre. No pasa nada, todos tenemos mal días, no hay problema. No hay problema. Al monja, hombre, por supuesto que es el día del monja, faltaría más. Sí amigos, me voy a ir, descansen. Llevo casi siete horas de directo. Es hora de descansar. Son casi tres de la mañana aquí en España y no he cenado. No podemos ir a plantar porque estamos solos. No estamos, eh, no estamos para plantar, ¿sabes? Ha pasado un montón de cosas en siete horas. Ya lo, <coughs> ya lo dije, ya lo dije que estoy cansado. Hostias, diga ¿Sí, ¿Dónde anda Moa? Estoy en el barrio, pero me voy a ir a dormir en breves, la verdad. Ya, vente a garaje rojo plantados, por Bo favor. Voy para ahí hasta ahora. Copy. No paramos. Rarete no Rarete no. Casi me atropellan tú. Coño, que me he ido tú. Que me he fumado un porro. Y me he ido. Me he fumado un porrito y me he ido a tomar por culito. ¿Qué pasa? ¿Está con el amor? ¿Guarda la, suena suena guárdala, la guárdala, guárdala, pipa, por Dios? ¿Qué susto? Sí, sí, guarda la pipa. ¿Qué aquí pasa, gente? No deberías guardala, tener tú eso. Imagínate que te estás... ¿Qué susto? Siguiendo. Ay, Dios voy a la cojo que, rey, te, la senta, es que tu, tu color de piel, tu pelo... <ríe> ya... <ríe> Apaguen, ¿Qué pasa, qué pasa? Dime que me iba a dormir. Te lo voy a resumir y discúlpame que te estemos jodiendo. ¿Pasa? Que aquí a Fran también les disgusta cómo te mueves. Y ellos tienen. Bueno, y Fran tiene que comentarte. Yo te hablo, yo te, lo, yo te lo comento tal cual es. Sí, dime. Que es lo que me ha dado a entender ahorita, Santiago, Que es que el hecho de que no me ha estado moviendo mucho ustedes, por ejemplo, hoy, aparte de lo que estuve con el, con el trabajo, porque estuve un rato en el bandiola con el evento que supongo que tuviste que iba a hacer hoy. Este, es que aparte andan mucho moviéndose por la parte del barrio. Es algo que a mí no, no me está gustando mucho. Que se ande mucho, a menos de momento, en el barrio. No que no me guste estar en el barrio, no que no me guste estar con ustedes, sino el hecho de que ahora mismo se esté moviendo en el barrio, cuando sabemos que estamos ahora mismo todos en investigación. Todos en el barrio, en conjunto. Una sola barrio está en investigación. Entonces, por lo mismo, como estuve escuchando hoy que cada rato estaban por el barrio, por el barrio, pues dije, ¿sabes qué? No voy a andar moviendo por ahí porque no quiero que me anden viendo. Porque sabemos que toda la policía está por ahí metida ahora mismo. Ya sí. hoy, si te llevaron a ti, creo que a comisaría, lo llevaron también a frijoles. Sí. Ya es como que muy, muy obvio que la policía está tras nosotros ahora mismo. Sí. Y si seguimos yendo por el barrio nosotros como tal, nos van a volver a agarrar. Entonces, es eso lo que le estaba diciendo, Santau. Que no me gusta que también, aparte, se están haciendo reuniones en la misma zona del barrio, cuando podemos hacer reuniones por aquí, por algún parking de este tipo, en cualquiera de los pisos, para andar haciendo negociación. No solo en el barrio. No porque no me guste el barrio, sino porque ahora mismo siento que estamos en mucho peligro al estar metiéndonos en el barrio. Más cuando ya saben literalmente la ubicación de donde tenemos la sede, por culpa de la cloa. Cualquier rato, si es segunda una redada y seguimos por ahí, puede que nos agarre, incluso a nosotros. Puede ser, puede ser. Pero, ¿sabes qué? Hoy yo he vuelto a nacer, amigo. No, sí, me, me he enterado que estabas en el hospital. Sí. Y perdóname si yo no fui al, al, al hospital. A no verte, viniste a verme me y me dolió el no, corazón. Sí. No, pero no es, pasa no, nada. No, discúlpame. No, sí, discúlpame que no haya ido. Pero es que si yo no fui, es porque literalmente cuando llega al hospital no puedo llegar con máscara. Y el hospital está con cámaras y que yo sepa, porque tengo un amigo. Este, que es médico, cualquier persona que llega con disparos, se le informa directamente a la policía que esta persona eh, estuvo en algún tipo de tiroteo. Mm, y sí. por ende, la policía va a preguntar a esos médicos qué personas llegaron a visitarlo a esta persona. Vale, vale. Pero mira aquí, sentavito Alice, incluso Fijoles, vinieron y se arriesgaron, porque casi me matan. Pero no pasa nada. No, sí, sí, yo te... Yo te, yo, te, yo te pido, a ver, no te lo estoy diciendo. Yo te no, pido, no, lo, yo lo no entiendo. Eres. Lugar, eres más eh, que todo por el tema de la seguridad. Vigilas mucho tu identidad y me parece muy bien. ¿Estás diciendo bien, que no vas bien, a pasar bien, mucho o no, por el barrio? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que me gustaría que cualquier reunión quisiéramos. Fuera de esto para el tema de compra, para el tema de venta, no se sea directamente en el barrio, porque nos estamos exponiendo directamente a que cualquier policía que esté infiltrado en toda esa zona vigilando nos vea a nosotros. Porque quieras o no, somos bastantes personas. El flujo de autos que va hacia la dirección del barrio exacto es también bastante. Sí, me parece bien. Y el Javi tampoco quería hacer datos en el barrio, yo ya venía a traernos mil semillas ahí. ¿Sabes lo que decir? Es que y el frijoles también. Y el frijoles también. A veces se equivoca uno, se equivoca el otro. Sí, pero... No, si no so, el error, estamos ahí para decir, ¿sabes? Que sí, sí pero manejo, a ver, hay, hay que tener un... A ver, hay que poner un poquito un eh, grado entre nos equivocamos y si lo que tú quieras y ser un puto paranoico. Exacto. O sea, tranquilos, por favor, digo, tranquilos, no tienen nada, nada, es todo mentira, hoy, hoy he estado yo hablando con el puto comisario, el Freddy, y no tienen nada, amenazan y amenazan y no tienen nada. ¿Y qué tienen nomás? Que tú sepas. Tienen una grabación de como yo le digo a Chloe, yo te di 50 bolsas, ¿y entonces de qué? 50 bolsas de qué? De condones, de quicos. ¿De qué tienen 50 bolsas? No tienen absolutamente nada. Están intentando rasgar para que nos caguemos y saquemos más información. Y sí que quieren tirar del hilo a través de nosotros. Eh, nosotros somos el principio del hilo y quieren tirar del hilo para decir: Ay, pues mira, pues ahora que caiga el. El que les vende meta a este es que puede ser el Javi, por ejemplo. Y el Javi que nos dé a otro. Y el otro que nos dé a otro. Eso es lo que quieren tirar. Somos el inicio del hilo. Pero somos unos mierdas. No somos nadie. Esa es la verdad. Exacto, muchachos. ¿eh? O sea, quiero decir, a ver. Eh, sí, aquí con cuidado. Sí, pero tampoco estéis súper cagados sin, sin ir al hospital. Porque te da miedo que te relacionen conmigo. Porque no sé. No creo que te pase nada, sinceramente. Pero bueno. Yo respeto. Yo respeto que tú seas más precavido, y lo veo bien, en este mundo criminal hay que ser más precavido. Lo que sí que te digo es que tranquilo, tampoco seas un paranoico porque tampoco está la cosa tan jodita. Si no, ya estaríamos presos. Si, si, si de verdad Freddy Trucaso tuviera tantas pruebas y tanta mierda en contra de mí o tal, ¿tú crees que yo estaría aquí ahora hoy? Estaría ya en cárcel, estaría en cárcel pudriéndome, amigo. Y aquí estoy, vivito y coleando, el moja. No pueden conmigo los hijos de puta. Pero entiendo lo que dices, y oye, si quieres hacer reuniones aquí y estar menos en el barrio, lo entiendo, pero mira Javi, como hoy ya ha venido, Javi no quería venir nada. Javi sabe mucho. Y si Javi ha venido a y en mil semillas es porque está tranquilo, porque sabe que, bueno, que no tiene nada contra nosotros. Pero aún así, hay que ir con un ojito, un ojito bien puesto y decir, cuidado, cuidadín, cuidadín, mico, cuidadín. Vale, ya está, es, yo solo, eso, es lo único que... Creo. Es tu opinión y yo la respeto, pero también te cuento lo que yo he estado viviendo y estoy viendo. A frijoles lo han pillado con cien mil napos. Exacto. Ya Son 100.000 napos bien, hombre, que tenemos de, me, de menos. ¿Qué hacemos sí, sí. ahora? Porque ahora frijoles, le, eh, Freddy le ha dicho a Frijoles que le dé un nombre de alguien para revolver los 100.000 napos. ¿Qué hacemos? Yo diría mm. que la casino, la verdad. Es que ahora mismo sí, dar casino. un nombre nos expone más sabes. eso. Que ahora somos gente que también confía en nosotros. Así que yo diría que no decir nada y ya está. Y perder los 100.000 napos y de y frijoles. ¿no? Ustedes recuerdan sí, cuando trabajábamos con Kylie tú te acuerdas cuando trabajamos con Kylie que la tipa nos dio un nombre de un sí. tal Jordi del Badula? Que digamos, ese nombre, ¿cómo le dijamos antes? Y resuelve. ¿Quién será? Es que no yo, sé. Es que yo te digo que moviendo nosotros la, la droga, nosotros como tal, eso en lo recuperamos. En, y yo he hablado hoy con Frijoles y tenemos que poder ganar algo de dinero. Vamos a ver si hacemos bancos si y el dinero nos lo quedamos nosotros. ¿Y los si, nos hasta mañana? Sí, pero quiero decir, de, de sí, quedarse sí. el dinero a, porque nosotros no estamos ganando una mierda de dinero ahora mismo. Entonces, coño, hay que ganar dinero. Que vosotros estéis contentos que ganéis dinero, si no os, os enfadaréis y no querréis estoy con el casino, la verdad. No querréis trabajar más y tal. Es normal. Pero que te respeto, Frank. Respeto tu opinión, pero yo ya estoy de vuelta, ¿sabes? A mí ya me da igual. Hoy he vuelto a hacer Dos tiros en el estómago, Frank. Vale, vale. A ver, la verdad me alegro que estés bien. Sí, gracias. Ya está, y ya perfecto. No, cabrón, Se las cosas. Claro, cabrón. Entonces, me la saco. José Delgado, Alice, me llevas al barrio. Venga, me voy a dormir. Buenas noches, chicos. Cuidaros, Frank, Cualquier sí, cosa yo, me dices dale, a mí o no. al frijoles, hombre. Sí, sí, no. no te preocupes, dale, dale. amigo. Oye, Javi, ¿cómo es ese que te Ánimo, Frank No pasa nada. venga, adiós. Chicos, estoy cansado, me voy a dormir, tíos. Casi siete horitas de directo, eh. Estoy cansadito, amigos y amigas. Mañana nos vemos, ¿de acuerdo? Con más stream. Mañana más stream, amigos y amigas. Mañana más stream, amigos y amigas. Háblame, háblame, dime por Discord, que te quiero decir una cosa. Mimins. Neko y sus corazones. Eh, nada, que estoy cansadito. Eh. Que, que me quiero ir a dormir. Mañana más, hay que cagar pilas, ¿sabes? Son las 3 de la mañana en España. Tardecito. 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 Hola Lions, ¿cómo estás? Tardecito. Papúa Nueva Guinea. Tardecito, 3 de la mañana. Quiero cenar algo, ¿sabes? De Chalings. De Chalings. Y ya está. Adiós amigos, mañana nos vemos, ¿vale? Os quiero mucho. A ver si mañana estoy más recuperado y puedo caminar mejor. Me se cuida de hungry, vaya muy bien. Gracias Stephanie, descansa. Adiós Nahuel, cuídate. Cuídate mucho. Acuérdate el clip de Discord. Pero lo tengo que ver en, di en directo. Tremendo rol, perita. Hasta mañana. Neko, nos vemos. Bueno, yo, se va Moja, yo no, ¿eh? Me puedo quedar con vosotros hablando un rato, pero Moja se va. Adiós, amigos, os quiero. Adiós, adiós, adiós. Adiós, amigos, adiós. Vamos a poner la canción del, del Moja, que no la habéis escuchado, la canción del Moja. Galere, 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 The render can Esta es la canción, es mi canción. Es mi canción. Esta es mi canción, amigos. Hambir sem dihir rezi. Gelere, gelere, gelere. Quandrostan dihi. Esta es mi canción, espero que os guste. Bendines de Imbele. Galere, galere Brazil di lì canta Galere, galere, galere Strandin in zig Galere, galere, galere Berdiri ginde hei, hey 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 ngelere 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 berzingin de gandi hey 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 ngelere 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 berzende gini bergadeng gini wujud wadili ngelere ngelere viene lo mejor, ¿eh? Atención, ¿eh? Al final, al final. Ahora, ahora. ¡Juan! ¡Juan! Bueno, mis amigos, mis amigas. Eso. Casi siete horas de directo. Es que hoy ha sido muy intenso, ¿eh?